Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo directo, bienvenidos al partidazo de la jornada. Hoy por fin llega el momento, hoy por fin vamos a estar nada más y nada menos que viendo la gran final del torneo. A ver, dame un segundito que voy a chequear por aquí si creo que no se ha puesto la predicción, ¿verdad? A ver, un segundo. Es que no sé por qué, como que la velocidad de bits aquí en Twitch anda fallando un poquito. Bueno, parece que está todo bien, sí, está todo bien. Ya la puse, qué grande, Frollito, qué grande eres, amigo. Mil gracias por el apoyo, gracias por la ayuda, ahí está. Pues tenéis la predicción puesta, todo listo y preparado para que esto arranque. Que saludos a todo el mundo, vamos a poner por aquí, muchachos, la predicción, si os parece, en la plataforma roja, que es la que falta. Navi Thrive Gaming, pues ahí está. Bueno, vamos a mandar saludos, por lo tanto, todo el mundo que se va incorporando, toda la gente que está llegando por aquí en las dos plataformas, saludos a todo el mundo, saluditos a ver, decidme, como siempre, ¿no? Desde dónde me veis, qué hora tenéis por allá. Vamos a empezar, bueno, pues saludando a todo el mundo antes de que arranque la gran final. Por cierto, creo que tengo por aquí... A ver si puedo... Vale, nada, tengo que cambiar el logo, pero vale, ya está todo controlado. Bueno, pues lo dicho, saluditos al grande de Spider, saluditos a Magallanesi, saluditos al gatito, saludos a Kevin, saludos a Rivitz, a Bot, saludos a Zin, saludos a Freddy. Hombre, Freddy, que tiene por aquí el escrito de Try. Saluditos a Jeter Snow, saluditos a Seruma, saluditos a Dani, saludos a todos, muchachos, ¿cómo estáis? ¡Qué grande! Senkuk M... Senku, no sé cómo pronunciar tu nombre, amigo. Seguramente haya pronunciado fatal. Así que bueno, de todos modos, mil gracias por esa suscripción, ¿eh? Se agradece muchísimo, Sen. Gracias por el apoyo. Saludos desde México, Ken. Saludos ahí a Juan. Saluditos, saluditos a Ávila, Montilla. Saluditos a Zen. Saludos a todos. Amo a Navi, pero Drive está más potente. Ojo, Vamos a ver las estadísticas de Navi. Porque ayer, el otro día, Navi consiguió récord. El otro día Navi consiguió récord superando a Thrive en tiempo, algo que pensaba que no iba a poder ser. O sea, de verdad, que pensé que los chicos de Thrive andaban más rápidos atacando, pero Navi ha apretado y está literalmente poniendo todos sus esfuerzos en hacer ataques más rápidos aún. Bueno, vamos a mandar saludos también aquí a la gente que nos está viendo, obviamente, desde la plataforma roja. Saluditos a Fabricio, saluditos a Jonathan, saluditos Milton, saludos a Yahir, saluditos a Jonathan, al capo, a Tincho, saluditos a Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saluditos desde Denver, Colorado, saludos Ismael, saluditos a Jonathan, saludos a Lord Star, saluditos desde El Salvador, 11 de la mañana, por ahí que nos ve Josué. Saluditos ahí, 50 euros a Navi, 50 dólares a Navi, a ver. Habrá que ver quién gana. No sé cómo están las predicciones. Ahora lo chequeamos. Saluditos a Ángel. Saluditos a Jeremy. Saluditos a Heather. Saluditos a Mico. Saluditos a Quack. Saluditos a Diego Antonio. Saludos a Loro Stack. Saluditos a José. Juan José, perdón. Ahí está. Saludos desde Costa Rica. ¿Cuál es el tiempo más rápido en ataques, Melvin? Pues creo que uno de los récords lo tiene Navi. Y es que el otro día Klaus hizo un ataque más rápido de lo que jamás hubiese imaginado. Bueno, vamos, si os parece, al mapa de batalla y vamos a hablar un poquito de la guerra que nos espera, ¿vale, muchachos? Vayan dejando un buen like en la plataforma roja. Nos faltan 15 me gustas para llegar a esos 100 likes antes de que empiece el partido. Así que nada, saludos a todo el mundo y os voy a poner en situación, ¿ok? Esta guerra es difícil de predecir, sí, totalmente. Sobre todo, dejadme que os cuente una cosa. Bueno, primero, vamos a cambiar el logo de la Hamid TNT, que no estamos en esta competición, ya lo sabéis. Estamos en la Fire Class League, así que vamos a poner su logo correspondiente. Ahí está. Vale, hoy, muchachos, termina todo. Hoy, gente, termina la gran final. O sea, hoy termina el torneo. Hoy es la gran final de la Fire Class League. Competición que llevamos dos meses, hemos estado dos meses trayéndola por aquí y bueno, pues hoy por fin conoceremos quién es el ganador del torneo. La situación, para que os hagáis una idea, es la siguiente. Navi viene de ganar por el Winner Bracket. Recordad que ganaron en el Winner Bracket a los chicos de Team Queso. Es un poco lo que pasó. ¡Qué grande! Yosa Subai. Grande, gracias de corazón por esa donación. Saludos, Zolo, ¿viste el ataque de Rigo en 1.17? Sí, de hecho creo que lo tengo grabado. Lo tengo grabado, pero es que he encontrado un ataque más rápido. Creo que de uno en un minuto y otro de 50 segundos. Lo voy a subir pronto al canal, voy a hacer una recopilación de los ataques más rápidos, ¿vale? Para traerlo pronto y que lo podáis estar viendo. Bueno, como os decía, recordad que los chicos de Navi, que vemos ahora los japoneses en el lateral izquierdo, ganaron en el Winner Bracket. ¿Qué significa eso? Que Navi viene invicto en el torneo. No ha perdido ni una sola guerra. Thrive Gaming sí,
Thrive Gaming viene como ganador del Loser Bracket. Recordemos que ayer Thrive ganó a nuestros chicos de Team Queso, los ganaron en la final del Loser Bracket. Team Queso queda tercero de este campeonato y Thrive Gaming quiere luchar por el título de esta Fire Class League. La cuestión es que Navi, como no ha perdido ninguna guerra y por eso va en ese Winner Bracket, puede perder un partido en el día de hoy. ¿Eso qué significa? Pues bien, lo siguiente. Si Navi gana la primera guerra, ya está. Si Navi gana la primera guerra, son campeones del torneo. Entonces, el directo de la Fire Class League terminaría aquí. O sea, el directo no, el directo vamos a seguir. De hecho, hoy tenemos un directito largo porque luego quiero estar jugando un ratito también a Heroes of Mavia. Pero, como os digo, si Navi gana la primera guerra del día, ya son campeones del torneo. Y después nos daría... Perdón, nos daría tiempo a ver el partido de Team Queso contra Team Irak que juegan dentro de una hora. O sea, lo he querido poner después, el partido de Team Queso contra Team Irak, porque no sé si vamos a poder llegar a verlos. Porque si Navi pierde la primera guerra, Thrive Gaming tiene que volver a ganar otra más. Es decir, si Navi pierde un partido, este primero, como viene por el Winner Bracket, todavía tiene ese salvavidas de perder un partido y entonces se repetiría la guerra. Por lo tanto, la final está abierta. La final puede ser a un solo partido o puede llegar a ser a dos guerras. Yo espero, sinceramente, que sea a un solo partido porque me apetece ver a los chicos de Team Queso después de esta guerra. La verdad. Pero ¿qué pasa? Que si Navi pechea y Thrive Gaming... Bueno, pechea no, es que realmente se lo puede llevar cualquiera. Pero bueno, si Thrive Gaming gana, pues entonces no nos dará tiempo a ver a Team Queso porque estaremos viendo la revancha, el partido, el rematch entre Navi contra Thrive Gaming. Esa es la situación, ¿ok? Parecido al final del mundo 2022, literalmente, literalmente. Pero creo que al revés, ¿no? Porque en el 2022 Thrive Gaming tenía que ganar una guerra sola y Navi ganó dos. Solo que ahora se invierten las tornas, literalmente estamos, pues eso, viendo la revancha de esa gran final del mundo del 2022 entre Japón contra Alemania. Y dicho todo esto, si os parece ahora, vamos a presentar los roster, vamos a presentar a los dos equipos. Dejadme ver un poquito de agua y os lo comento por aquí. Qué recuerdos, ¿eh? Total, total. ¿En Thrive Gaming está Rigo? No, no, no. Rigo está en Early Attacks. Rigo está en Early Attacks. Bueno, vamos a presentar el roster mientras va llegando todo el mundo por acá. Saludos a toda la gente que está llegando. Si Navi pierde la primera, gana la segunda. ¿Qué pasa con la predicción? Nada, nada. O sea, la predicción es para cada guerra, ¿vale? O sea, la predicción es para este partido. Luego, si se repite, si hay revancha, se pondrá otra predicción, ¿vale? No os preocupéis. Tenéis todavía tiempo de sobra. ¿Cómo están las predicciones? Bueno, ahora mismo en la plataforma morada, total división de opiniones. Bueno, división tampoco tanta, realmente. Está muy parejo. Bueno, ahora mismo se acaba de igualar. Ahora mismo, 50% de los votos para Navi, 50% para Thrive. Bueno, ahora 45%, pero está bailando. Entre 45-50, ahora Navi 45% con 29, casi 30.000 puntos que le metió Memory Doom, 50.000 puntos le metió MR Camilo a Thrive Gaming. En la plataforma morada, Thrive Gaming, con ese 4% de ventaja, que parte como favorito. Vamos a ver en la roja cómo está en la roja. Al revés, 62% de los votos para Navi, 38% para Thrive Gaming. Así está la situación, ¿ok? Yo sé que queréis ver a Team Queso, pero ya os digo que el partido de Team Queso es un partido de una competición, de un torneo que todavía está en fase de grupos, así que bueno, pues todavía, como digo, no hay demasiada prisa por verlos. No os preocupéis que los vamos a estar viendo muchas ocasiones, vamos a tener Team Queso para rato, pero estamos en la gran final de este torneo y obviamente tenemos que saber el desenlace, tenemos que saber cómo termina. Si Navi gana un partido, no hay que preocuparse, porque si Navi gana la primera guerra, después iremos a ver a Team Queso y ya todos contentos. Bueno, como decíamos, tenemos lateral izquierdo, vamos a presentar el quinteto titular, quinteto de gala del conjunto japonés de Navi. P. Castro, el campeón, el actual campeón del mundo desde Brasil en primera posición, segunda posición para el mejor jugador del mundo de Liga Leyenda, uno de los mejores de la historia, obviamente. Gracias a todos, Stars, chicas, ocupando la segunda posición. Familia, literalmente, hoy se ahí está. Qué grande, mil gracias ese Miguel, gracias de corazón por esos 5 meses suscritos, qué grande, os agradece muchísimo, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, compañero, un abrazo enorme, espero que disfrutes del partido. Y grande también ahí Gabriel Mamani, que acaba de regalar también esa donación, ahí está, ahí está. Es de Bolivia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Son bolivianos, eso es.
Eso es, eso es. Tío, lo estaba buscando porque no quiero confundirme. Grande, Gabriel, desde Bolivia. Ahí está, un abrazo enorme. Gracias por tu donación, se agradece muchísimo. Si gana Thrive Gaming, ¿hay otra guerra? Sí, bueno, o sea, el directo, no os preocupéis, que va a ser muy largo. Vamos a estar más de 3 horas en directo. Así que vamos a tener seguro 2 guerras. Lo que no sé es si van a ser Navi Thrive o luego Navi Thrive y Tinkeso. Eso lo veremos dependiendo de este partido. Bueno, seguimos presentando el roster. Nos habíamos quedado en el número 3, el jugador al que rezamos aquí en el canal, el mejor jugador de la historia, el mismísimo Klaus, la persona que, bueno, pues literalmente juega a esto de Clash of Clans de una manera un poquito diferente al resto de los mortales. Número 4 para Gaku, el capitán del equipo, y cerrando el roster, cerrando el quinteto titular, Kazuma, uno de los grandes fichajes que hizo Navi hace ya un par de años, pero que en este 2024 todavía no ha arrancado con tan buen pie. Sigue teniendo muy buenas estadísticas, ¿eh? Estamos hablando de un 85%, por encima de un 85% de hit rate, de porcentaje de éxito, pero claro, es que el resto de sus compañeros andan en, por encima del 90, ¿no? Del 95 incluso. Pero bueno, Kazuma, que vamos a ver qué hace en el día de hoy. Nos vamos al lateral derecho, Thrive Gaming, el conjunto alemán de la mano de Jojo. Jojo 23 en el número 1, los alemanes que vienen con Jojo, que suele atacar el último últimamente. Kronos número 2, Exkosis, Nebrax, esos tres jugadores alemanes que no tienen ningún tipo de reparo en atacar con dragones, ataques rapidísimos, unas auténticas bestias de esto del Fast Class, ¿no? No sé cómo lo podemos llamar prácticamente. Y en el número 4, cerrando el quinteto, Thrive Gaming desde Polonia, Rikirez, otro de los mejores jugadores del mundo. Vaya partidazo que nos espera en el día de hoy. ¡Qué grande! Cero like, mil gracias de corazón por esa suscripción, ¿eh? Se agradece muchísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, Cero. Un abrazo enorme, compañero. Saludos a todos. Saluditos, Javi. Saluditos, Don Edwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fiel a los japos. Ahí está, fiel a los japoneses, dice en pico. Pues bueno, vamos a ver qué tal los japoneses de Navi. Vamos a ver qué tal los europeos de Thrive Gaming, que van a tener, bueno, pues enfrente un hueso duro de roer. Esto va a ser una guerra de tiempos, literalmente. Dinos tu predicción personal. Yo, Danilo, espero que gane Navi. Quiero que gane Navi, porque así luego podremos ver a Tinkeso, ¿no? Y me apetece ver a los quesos. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre, porque le va a ser un partidazo y no lo va a tener nada sencillo, ¿eh? Un abrazo enorme, Diego. Saludos a todos, muchachos. Bueno, chicos, faltan 2 minutos. Vayan dejando ese buen like. Sería bonito llegar a esos 200 me gustas antes de que empiece. Saludos a las más de 800 personitas que ya estamos por aquí. Y esto no ha hecho nada más que comenzar. Se viene una bonita final. De hecho, voy a ir preparando las cámaras. Dame un segundito, voy a beber agua y vamos a preparar las cámaras, porque el partido está a puntito de comenzar, muchachos. Bueno, no sé si va a ser Pecastro. Os pongo unos segunditos a ver que todo esté bien. Vamos a comprobar que podemos ver a los jugadores en directo. Ahí está, ahí tenemos a Pecastro, ahí tenemos al brasileño preparando su estrategia, analizando la base del rival y, bueno, pues ultimando detalles, ¿no? Obviamente, ahí está. Saludos a todos, muchachos. ¿Cuándo empieza? En un minuto. Menos de 2 minutitos y esto va para arrancado. ¿Alguien ha hecho menos el 1.17 como Rigo y Ninja? Fluxy, creo que ha bajado ese tiempo. Es que estoy recopilando los ataques, Big Box. Estoy recopilando los ataques para subirlo pronto, para hacer un vídeo al respecto y subir los ataques más rápidos. He visto un ataque en una amistosa, en un ataque amistoso de 50 y algo segundos. Pero bueno, como es amistosa, entiendo que no es lo mismo que en una guerra. Pero creo que Fluxy tiene el récord. No lo sé, no estoy seguro, ¿eh? De todos modos, estaremos atentos, ¿no? Con eso. O sea, ya haremos los tiempos, ya haremos la competición casi. Rigo, Ninja, Fluxy, entre esos tres estará ahí el récord del ataque más rápido que se ha visto en un torneo oficial. Bueno, muchachos, no lo sé, Bit. La decisión la tomaron los capitanes. La tomaron los capitanes del equipo. En la tienda no lo tengo en las gemas. Pues mira, esa pregunta la he intentado responder en el vídeo de hoy. Te recomiendo que lo veas. Se supone, o sea, Supercell no lo va a dejar de manera permanente, pero
todavía no hay fecha confirmada para que lo quiten. Esto, que parece que no dice nada, yo imagino que se traduce un poco como que, no sé, imagino que al menos un mes, al menos unas semanitas estará disponible para que consigamos las gemas para canjearlo. Señores, vayan dejando un buen like, queda nada, quedan 17 me gustas para llegar a 200 antes de que empiece el partido. Sería maravilloso que dejaseis ese buen like. Oye, por cierto, qué grande Sapteri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, no sé si, o sea, no sé si está Lex o estás poniendo tú los anuncios, Frollito. No lo sé, no lo sé. Saluditos, Mr. Johnny, que está por acá. Suban la predi, tenéis la predicción. Oye, ¿cómo que estáis subiendo la predicción? ¿Cómo? Matías le ha metido 200. Ah, bueno, si está Matías por aquí, un abrazo enorme, amigo. Matías le ha metido 250.000 Zocoins a Navi y 250.000 puntos le metió José Ventura Trae. Bueno, pues ahora sí, ya cierren la predicción, que no hay tiempo para más, que se viene el brasileño. Ahora seguiré leyendo. Turno para P. Castro. Se viene con este Cold Blooded. No, no es un Lalum porque no lleva ni siquiera sabuesos de lava. Van a ser simplemente un Backelunes intentando sorprender con las bases. Diseños para intentar ralentizar la mayor cantidad de tiempo. Pues ya, bueno, espérate, esa reina arquera de P. Castro, que acaba de dar la vuelta en el lateral izquierdo, intentando la defensa al alemán Jojo. Rey Bárbaro también en la zona sur, tratando de llegar hacia la zona de la catapulta. Vamos a ver cuánto tiempo se demora. Super Bárbaros para ir acompañando, para ir aligerando el proceso. Obviamente esto va a ser una cuestión de tiempo. Doble Tesla que aparece sorpresa en la zona inferior, intentando, como decimos, intentando sorprender los alemanes para intentar ralentizar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Para que se consuman esos segundos y el ataque de Navi se quede lo más lento. Bueno, Reina Arquera de momento avanzando en el lateral izquierdo. Va a tener que arrancar ya rápidamente con el... Bueno, es que el vuelo realmente son simplemente globos. Ahí está el lateral derecho, el Gonem en la zona superior para tanquear la luchadora. Qué bonito lo está haciendo el brasileño. Reina Arquera en solitario también en la zona de la izquierda. Luchadora que se vuelve a hacer invisible. Ahí soltó la habilidad del centinela. Son globos sin tanqueo. Se activa la trampa de tornado. Ya tumbó el ayuntamiento. La invisibilidad defensiva también. Aparece una bruja que se queda descolgada. Atención a esa bruja que puede molestar un poco. Tiene todavía un hechizo de veneno. Los globos sufriendo un poquito más de la cuenta. Tiene doble bruja. Bruja en la zona de abajo molestando más de la cuenta. Le queda todavía a la luchadora 1:40. Vamos a ver en cuánto lo deja el de Brasil. Luchador en la zona de arriba, porque obviamente esto va a ser pleno, porque P. Castro no falla nunca. El campeón del mundo es prácticamente inmufable. 1:29, muy buen tiempo por parte de P. Castro. 1:25, vamos a ver que sigue subiendo un poquito más el tiempo. 1:22, parece que hasta aquí haciendo de abrelatas para los suyos P. Castro. En 1:21 creo que lo ha dejado. Vamos a comprobar. 100% para Navi. Grande, grande, grande P. Castro. Infalible este muchacho. 1:39, duración media de ataque. Ahí está, así quedó. Fíjense que está, bueno, volviendo, haber repetido el ataque. Está viendo un poquito en qué ha podido fallar, en qué podría haber corregido, en qué podría haber mejorado el tiempo. Que de momento se queda en ese 1:39, habíamos dicho, sí, efectivamente. Buena marca. Vamos a ver ahora qué ocurre por el lado derecho con el lateral, bueno, de los alemanes de Trive Gaming, que van a tener que ser los encargados de remontar y acortar un poquito el tiempo. Ahí está Lex, vale, vale, sí, sí, pusiste tú el minuto de anuncio, ¿no? Lex, lo pusiste tú, ¿verdad? Grande, grande. Saludos a todos, muchachos. No, 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 las trampas de salto no hacen que las mascotas salgan volando, no, no, no. No. Está en Navi, ya mufó Navi. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Saludos, muchachos, saludos Kevin, saludos Azúcar, saludos a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, hoy parece que no está Kaori, igual llega más tarde. No es mal horario, ¿no? Y para América Latina, 6:20 de la tarde. Aquí en España, en Argentina, Chile, son las 2:20 de la tarde. Creo que 11:20 en México, en Centroamérica aproximadamente. Así que no es mal horario, la verdad. Hoy, ojalá el Mundial fuese hasta ahora. Bueno, si el Mundial fuese hasta ahora sería una locura, pero no. Se le desvió el rey que quería que quitase el infierno, a ver. Dices que quería llegar hacia la zona del infierno, ¿no? Con el rey bárbaro. Oh, cierto. Cierto, cierto, totalmente. Claro, 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 claro. Pero ¿qué hizo el rey? ¡Wow! Es verdad, es verdad. O sea, la idea era muy clara. La idea que era el rey bárbaro, una vez que la reina arquera hiciese el funnel, una vez que la reina arquera eliminase el águila de artillería de la izquierda, el rey pudiese llegar a la catapulta y al infierno y eliminar esa zona. Pero no sé por qué decidió romper la muralla antes y se fue por el lateral, por eso ha perdido unos segunditos. Bueno, veremos si esos segundos luego pueden ser definitorios. Se viene... No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Madre mía, chicos. Bueno, la siguiente tendré que estar más rápido. O sea, la siguiente no, no voy a leer el chat. No me lo puedo creer. Oye, Supercell, ¿podría de una vez por todas arreglar esto? No me lo puedo creer, muchachos. Está atacando Nebrax. El problema es que... os puedo poner la cámara. Están todos los jugadores dentro, que eso también es el problema. No sé cuánto es el límite, ahora mismo no recuerdo cuánto es el límite. Venga, por Dios, que salga alguien, por favor. Que salga alguien de aquí. No puede ser verdad. No, no entiendo por qué no amplían el límite. Bueno, yo voy a estar dándole así hasta que... hasta que alguno de los jugadores decida salir. Y nos permitan. Oh, no me lo puedo creer. Va por el 50% todavía, muchachos. Va por el 50%. Por favor, que alguno de los jugadores salga. Está, por ejemplo, P. Castro. Está viendo el ataque en directo. Obviamente, ¿no? No me lo puedo creer. Bueno, hay que ser literalmente el más rápido. Bueno, ahora veremos la repetición, muchachos. Ay, Dios santo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es no leer el chat. Porque, claro, creo que estará literalmente toda la comunidad de Clash of Clans estará mismo en este partido. O sea, no sé cuántos streamers habrá, pero más de 30 personas fácil. Bueno, pues muchachos, ya lo siento. No podemos castearlo ni siquiera en modo radio. Fueron 3 estrellas de Nebrax. Ahí quedó. Vamos a ver el tiempo, ¿no? Vamos a ver el tiempo. Ay, tremenda F, muchachos. Musiquita triste, sí, literalmente vamos a ponernos musiquita triste. Vamos a ponernos musiquita triste. Lo voy a poner por 4, ¿vale? Porque no quiero perderme el siguiente ataque ni de broma. Ni de broma. Tremenda F, ¿eh? Tremenda F en el chat. Bueno, lo ponemos por 2. Ahí está, eléctricos que se enamoraron de los esqueletillos, creo que de una bruja. Y eso les hizo perder un poquito de tiempo. En cuanto vea ataques, que me voy a salir ya corriendo, ¿eh? Es que me voy a salir ya corriendo, o sea... A ver. Bueno, al menos podemos ver el ataque. Fue pleno por parte de Thrive. Ya lo siento, muchachos. Ahora, en cuanto vea las espaditas moverse, mira, vamos a ponerlo por 4. Uf, bastante justo el ataque, ¿eh? Se le quedó la luchadora al final. No ha debido estar muy contento Thrive. A ver, ¿en cuánto se ha quedado? Ah, bueno, ¿cómo no va a estar contento? Se ha hecho 1.36. ¿Pero qué estoy hablando? 1.36 de Thrive. 1.39 nav. Bueno, pues esta es la situación, gente. No voy a leer el chat. No nos podemos perder otro ataque. Sal de ahí. Sí, 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 sí. Ya está. Lo quitamos. Lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos. Esperando por si acaso. No, no, no me da tiempo, Tincho, a eso. No me da tiempo, Tincho, a eso. Pero bueno, ya está, ya está. Ya estamos atentos y listo. Sí, sí, lo intenté, March y Nievas, ¿eh? Lo intenté. Intenté hacer el truco de entrar a verlo. Y... o sea, entrar primero a explorar la aldea y luego verlo desde ahí. Pero no, no funcionó tampoco. Es que estaba lleno, gente. ¿De cuántas horas será el directo de hoy? Pues posiblemente de 3 horas y media. Porque vamos a hacer 2 guerras y luego estaremos una horita, horita y media jugando a Heroes of Mavia. Así que será de 3 horitas y media o algo así. O algo así. Ya estamos por aquí, muchachos. De momento, como os digo... es que hay, tal cual, pestañas y 30 personas viendo el ataque. 3 segundos de diferencia. Vale, voy a ir preparando, ¿eh? Voy a preparar las manos para que en cuanto vea a Gaku... ¡rápido! Ahí está, estamos dentro, gente. Ahora sí. Ah, no, es Stars. Ah, pensaba que iba a ser Gaku. Pues va a ser Stars el jugador que decida atacar de segundo. Saltando un poquito el orden, ¿eh? Curioso, interesante, cuanto menos. Stars que, por cierto, no le veo... aquí dentro de la llamada. Bueno, voy a salir y volver a entrar, creo. Voy a volver a entrar. Porque no sé por qué no ha debido cargar. Si bien está, señores, soy Lalo con Zapquake. Finalmente, por parte del japonés que decide romper, decide zapear la zona interior. Vamos a ver si puedo encontrar a Stars, que de momento no sé por qué no aparece. A veces se buguean estas cosas.
No encuentro a Star, chicos. No encuentro a Star. Pero bueno, vamos a castear el ataque y luego así solo ponemos. Ahí está, se viene con el bueno, iba a decir el dragón. Es más bien el rey bárbaro en lateral derecho. Reina arquera en solitario por parte del astro japonés, tratando de limpiar la zona inferior. Es que si pierdo 30 segundos buscando a Stars, posiblemente. Pues porque además el problema es que no tiene su nombre. No tienes un, o sea, tendrás un nombre de verdad y no el nombre del juego para buscarlo. Y claro, si me pongo a buscarlo, nos perdemos el ataque. Lleva en 2 minutos 14 la Lalum por parte del japonés, tratando de alcanzar la infierno múltiple objetivo. También viene con la máquina de asedio en la zona inferior. Atención, Cronos, que consigue sorprender con un super dragón dentro del castillo y la trampa de tornado activa, intentando meter una marcha más el japonés, intentando llegar hacia el infierno múltiple objetivo. El montadragón que aparece del castillo, ese super dragón que puede ser bastante molesto. Ojito, Stars, que la está fallando, señores. Se estaba comiendo todo el baiteo. No me lo puedo creer. ¿Dónde están los globos de Stars? Acaba de desaparecer por completo el ejército. En la luna era demasiado rápido. Le quedan todavía 4 globos, aunque tiene todavía la luchadora con el escudo. Aparece, no aparece en el escudo. Aparece montapuercos dentro del castillo. Montapuercos intentando llegar hacia la zona de la catapulta. Aceleración para que esos cerdos intenten llegar. La luchadora que cambia de objetivo se vuelve a hacer invisible de milagro. Luchadora que tiene que llegar a conectar hacia la zona del monolito, pero se hace invisible. Señores, esto puede ser defensa. Esto puede ser defensa de los alemanes. Ahí está la luchadora que cae. Le cayó el centinela. Acaba de fallarlo Stars contra todo pronóstico. ¡Qué grandísima defensa de Alemania! Thrive Gaming acaba de frenar al que fue campeón del mundo. Esto ya no lo van a poder remontar, me parece a mí. Gesto serio, obviamente, de los japoneses. Los alemanes que respiran tranquilos, aliviados. Por ejemplo, aquí os puedo mostrar a Rikírez, obviamente, que sabe que la guerrita la tiene un poco más de cara. 88% de Stars. Obviamente, si Stars hubiese hecho el ataque calmado, hubiera sido pleno. El problema es que ahora están fallando por la velocidad a la que tienen que ir atacando. No me lo puedo creer que acaba de fallar, señores. Ahora ya el tiempo da igual. Ahora ya el tiempo da igual. Ya es lo de menos. No. Hoy lo mufamos, ¿eh? Mufamos a Navi. Mufamos a Navi estando aquí con ellos. No puede ser, la verdad. No sé por qué no he encontrado la cámara de Star, chicos. Muy buenas las trampas, ¿eh? Las bombas perfectas. La elección del castillo perfecto. O sea, el baiteo de Trife ha sido maravilloso. El baiteo de Trife ha sido maravilloso. 88, pues bueno, lo interesante de esto es que ya pueden atacar con calma. Ya pueden atacar tranquilos porque ya el tiempo va a ser lo de menos. Y ahora lo único que puede hacer Navi es confiar en una defensa. Se viene Escos, señores. Ahí ahora sí os lo voy a poder poner al alemán en pantalla. Se viene con druidas y, efectivamente, no puede ser de otra manera, druidas y valquirias. A ver un segundo, que no me quiero hacer un lío y quiero poneros esto bien. Vale. Ahí está. Ahí está, y lo ponemos en grande. Listo, pues todo preparado, muchachos. Como decimos, se viene el alemán desde el lateral izquierdo. Cuartel de asedio con esa doble peca para ir eliminando toda la zona inferior. Reina arquera en solitario desde la zona norte, que viene con esa flecha de hielo y la invisibilidad también acompañando. Druidas intentando alcanzar la zona del ayuntamiento. Ya aprendió la habilidad del centinela. Vamos a ver si esta, bueno, si este diseño, si la base de Kazuma logra frenar el ataque. Vamos a ver si las druidas consiguen defender o no. De momento concentrado el alemán. Ahí está el hechizo de veneno, que es bueno. Aparece el doble golem de hielo para intentar ralentizar el ataque. Primer hechizo de esqueletos en la zona sur. La catapulta de Kazuma de arriba, que todavía no está ni siquiera maxeada. Esa reina arquera eliminando a la luchadora rival. Tiene todas las tropas en el campo de batalla. No le ha muerto prácticamente nada. Las dos catapultas que no daban abasto. Tiene todavía super montapuercos que salían del castillo. Y la luchadora destrozando la zona sur. Reina arquera que consigue eliminar también la catapulta. Le quedan todavía todas las druidas. Ya aprendió la habilidad del rey bárbaro. Buena congelación de Escosis. Vamos a ver el tiempo que consigue clavar. ¿Cuánto lo va a dejar el alemán? Que esto van a ser 3 estrellas. 1.45. Madre mía, la velocidad de ataque de Thrive Gaming no tiene ningún sentido. No le ha muerto ni una sola druida. 3 estrellas para Escosis, que lo celebra en la cámara. Se pone a bailar también en el día de hoy. Ahí está, 1.30 para el alemán, que acaba de meter el 2-1 en el marcador. Situación complicada para los japoneses, ¿eh? No va a ser sencillo. No va a ser sencillo remontar esto, muchachos. ¡Puf! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, muchachos? ¿Qué tal? Saludos a todos, gente. ¿Pero por qué se mete a ver la repetición de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué repetición? Si no era repetición, amigo. Si era pleno. Si era en vivo y en directo, Ronalds. Estábamos en vivo.
Ya ganó Guy, ya ganó Thrive la siguiente guerra. Bueno, habrá que ver. Lo dije, esta base. ¿Habías visto defender antes esta base, Moisés? Si gana Thrive. No. Si gana Thrive, se repite el partido, gente. Si gana Thrive, se repite. Se tiene que hacer otra guerra. Porque recordemos que Navi viene por el winner bracket y Navi ya ha ganado. O sea, no, Navi no ha perdido ninguna guerra en todo el campeonato. Entonces, se repetiría el partido. Esa es la situación, exacto. 5 a 6. Vaya sorpresa que Stars haya fallado el ataque. Sinceramente. De momento. De momento es que no están todas las personas que deberían aquí en el. Es que no están todas las personas que deberían dentro del servidor. Hay 20 personas y 10 deberían ser jugadores, pero no. O sea, tengo a Kaku controlado. Es que estoy intentando. O sea, perdón si no os puedo leer tanto, porque como tengo que hacer además el tema de la producción para estar atento con las cámaras. Claro, por ejemplo, Jojo se llama Jonás y Rikire se llama... Bueno, es que no sé pronunciar el nombre, la verdad es que no sé. El jugador polaco no sé pronunciar su nombre. Entonces, claro, si a mí en el nombre que tiene en el Discord, desde donde tengo las cámaras, me pusieran el nombre del juego, perfecto. Pero es que a Kazuma lo tengo controlado, a... Mira, pues va a ser Gaku. A Gaku también le tengo controlado, así que vamos a poder ver al jugador japonés, que encima nos va a regalar un plano bastante bonito, porque lo vamos a poder ver desde arriba atacar en vivo y en directo en la tablet y al mismo tiempo en simultáneo. Druidas por parte del capitán, intentando la defensa de Escocés. Ahí está, incursión terrestre con los héroes. Ahora ya pueden atacar más tranquilos, entre comillas, porque siguen necesitando una defensa y eso es prácticamente imposible. Ahí lo tenemos, Reina Arquera en la zona norte, tratando de que esa caminata llegue a su destino. Ahí está el globito de testeo, apertura en la zona superior por parte de Gaku. Rey Bárbaro también eliminando la zona de las tres. Dos globos porque ese antiaéreo se le puede molestar un poquito. Vamos a ver el... Uy, qué bueno el globo que se ha tirado Gaku. Menos mal, porque el testeo era más que necesario. Doble mina de rastreo que estaba preparada para acabar con esas sanadoras del japonés que consiguen zafarse. La Reina Arquera tratando de conectar hacia la zona del ayuntamiento. Lanza llamas también en la zona inferior. Atención a esa arquerita. Vale, perfecto. La arquerita termina cayendo abatida. La máquina de asedio que va a conseguir conectar hacia el infierno múltiple objetivo de la parte de abajo. Ahí está, hechizo de furia que prende el capitán de Navi. La Reina Arquera que se va a enamorar primero. No, parece que finalmente consigue eliminar el ayuntamiento y ahora se enamora después de los golpes de hielo. Fenomenal la gestión. Rey Bárbaro, que ya terminó eliminando, terminó haciendo el funnel en el lateral derecho y las druidas tienen vía libre. Sentido de las agujas del reloj desde la zona inferior hacia la zona oeste del diseño. La habilidad del centinela aprendida en este momento, que viene también con esa gema de furia acompañando a todas las druidas. Vamos a ver la composición también de esa luchadora, que viene con las dos nuevas habilidades, esa gema de rabia, esa gema de aceleración y los cerdos invocados. Reina Arquera la parte de arriba, una caminata que de momento se mantiene en pie. 1:30, señores, el ataque no va tan rápido, pero recordemos que ya el tiempo es lo de menos. Más globos que se incorporan también a la contienda de la máquina de asedio. Druidas que llegan hacia la zona oeste. Esa Reina Arquera tratando de llegar hacia la zona superior. Se quiere quitar del medio la parte norte. La caminata que es muy buena por parte de Gaku, eliminando también la killzone de la zona superior. Esas druidas que llegan finalmente hacia la zona de la izquierda. Le queda todavía la luchadora. Le quedan dos hielos y una invisibilidad. Fíjense que el ataque de Gaku es maravilloso. Pero qué buena la base de Escocés, porque el ataque ha sido bastante lento. Imaginaos, ¿no? Si no hubiese fallado Stars, este ataque prácticamente te puede dar una guerra. 54 segundos, gran ataque, obviamente, por parte de Navi, pero tal y como está el meta, muy buena base de Thrive Gaming, que ha conseguido ralentizar la mayor cantidad de tiempo posible al japonés, que lo veíamos, ¿no? Después de hacer este ataque, 3 estrellas de Gaku, 8 a 6 en el marcador. Va a ser turno ahora para Thrive Gaming. No sé si será de la mano de Kronos, imagino. Lo voy a ir preparando por aquí. Suele atacar en tercera posición. Llegamos con esto al ecuador del partido. Saludos a todo el mundo, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todavía creéis que se puede remontar? ¿Qué pensáis en el chat? Os leo en ambos. ¿Contra quién perdió Thrive? No recuerdo ahora. Zolo, si Navi pierde, das la play e inicias otra. Exactamente, exactamente, exactamente. Si Thrive gana esta guerra, es como si no importase, como si este partido no contase para nada, porque luego van a tener que volver a jugar otra guerra que será la definitoria. O sea, no se acumulan estrellas ni nada por el estilo, ¿vale? No se suma nada. Eso es. Sencillamente si gana Thrive, se repite la guerra y ya está.
A ver, yo también creo que es imposible que remonten, pero quiero ver si hay alguien optimista. Como Cero, por ejemplo, dice que yo creo que se remonta. Bueno, quién sabe. Es posible, dice ZZZ. Puede ser, puede ser, puede ser. A ver, está realmente complicado, ¿eh? Está realmente complicado. Vamos a ver Drive, a ver si atacan en breves. ¿Perdió contra Rigo en este torneo? No lo sé, no recuerdo. Creo que no, ¿eh? Parece que Drive hace que los tiempos cuando atacan ellos sean más lentos, ¿no? Que el resto de la gente. Puede ser, parece. Chicos, vayan dejando un buen like. Saludos a las más de... ¿Cuándo estamos aquí? 1400 personas casi. Madre mía. Saludos a todos, gente. Vayan dejando ese buen like. Faltan 24 personas para llegar a los 300 me gustas. No cuesta nada. Así que vayan dejando ese buen like, chicos. Toda la gente que está por aquí por el chat. 8 a 6 en el marcador. Se viene Rikire, se viene el polaco. Vamos a estar rápidos ahí. No nos vamos a perder, obviamente, el ataque. Pues viene Rikire, finalmente, vamos a ponerlo en cámara. Ahí está, ¿con qué? Con Zapko y Suilalo. Vamos a ver si el polaco, bueno, pues comete alguna imprecisión, ¿no? Como por ejemplo, ocurrió en el caso de Stars, que falló su ataque. Y por desgracia, el ataque, bueno, por desgracia, el partido para Navi se les ha puesto bastante cuesta arriba. 9 segunditos de cortesía, esperando P. Castro, el brasileño. Si alguien puede defender es él. Cuando Navi defiende, suele ser el campeón del mundo. Suele ser P. Castro, el único que en algunos partidos logra defender en este alocado meta. Rikirez atacando desde el lateral izquierdo. Reinar queda en solitario, tratando de llegar hacia la zona del ayuntamiento. Ese Rey Bárbaro que quiere eliminar también la zona inferior. Rey Bárbaro para eliminar la ballesta. Viene también con Valkyria de acompañamiento por si aparece también una trampa de esqueletos. Claro, la cuestión aquí es que Rikirez ahora ya no tiene el tiempo en contra y por lo tanto puede atacar con total tranquilidad. Viene la segunda apertura. Tremenda la maniobra, tremenda la incursión para que el Rey Bárbaro llegue hacia la zona de la cata. La apertura es extraordinaria. Ese Rey Bárbaro que cambia de objetivo. Se enamora también del castillo del clan. Vamos a ver qué hace ese Rey Bárbaro. Aparece también las sanadoras de la habilidad de la reina. Reina arquera con esas sanadoras títeres que consigue invocar eliminando el ayuntamiento a su paso. El super dragón eliminando ese ayuntamiento. Perdón, eliminando ese Rey Bárbaro. Vamos a ver el Rey que se le puede quedar descolgado. Buen Stone Slammer por parte de Rikirez. Sabe que tiene que recortar con esa máquina de asedio. Obviamente eso no entraba en los planes. El Super Dragón de P. Castro que consigue defender. Ahí está el Rey Bárbaro que vuelve a dar la vuelta. Consigue deshacerse finalmente de la cata. Se va a quitar también la zona central, aunque atención a ese Super Dragón eliminando finalmente al Ave Fénix. Ya inició el vuelo. Vuelo desde la zona norte, sentido de las agujas del reloj. Habilidad del Centinela aprendida en este instante. Y atención al infierno que se le puede quedar en pie. El Super Dragón que decide enamorarse hacia la reina arquera. Eso son buenas noticias para Rikirez, ese super dragón que ya tiene los días, los segundos más bien contados. Los globitos intentando llegar hacia la zona del medio. Tiene el infierno múltiple objetivo, todavía se le puede quedar en pie. Atención que le queda todavía un sabueso de lava. Se le empiezan a caer los efectivos, se le empiezan a caer los globos a Rikirez. Pero ¿qué está sucediendo, señores? Viene el cara a cara contra ese Rey Bárbaro, consigue salvar también el centinela, luchadora invisible, que eso puede ser la clave. Último la luna en la zona de abajo con esos globitos intentando conectar hacia el antiaéreo. El infierno que tiene que terminar cayendo. La reina arquera con las sanadoras, que es Dios, el antiaéreo que no da abasto, ese antiaéreo que va a terminar cayendo con el último globo. Y ahora sí, 3 estrellas de Polonia para el resto del mundo. Rikirez la convierte, el jugador de Drive Gaming que no perdona. Un ataque obviamente que en otro meta, en otras circunstancias, ni de lejos hubiese sido pleno, ¿eh? Se ríe porque sabe que esto no ha sido una ejecución limpia, no ha sido un ataque tan seguro como él le hubiese imaginado, como él le hubiera gustado, ¿no? La defensa de Navi estuvo cerca, pero insuficiente. Pues ahí está, gran pleno por parte de Rikirez, que consigue meter el 8 a 9 en el marcador, 3 a 2 en el número de plenos, y el partido sigue favorable para el conjunto alemán, gente. Así está. Ese tipo de bases a mí también me gusta bastante más. Sí, cierto, cierto. Me gustan esas bases. Al menos parece que consiguen defender un poquito. Casi, casi. Se le complicó, pero son muy buenos, ¿no? En este nivel competitivo es que... es casi imposible. ¿Cómo? Saluditos, Elena. Pues mira, claro, yo tenía aquí programado, tenía pensado hacer... Te voy a ser sincero, ¿eh? O sea, pensé que... o sea, puse programado primero Guerra de la Final, Navi Drive Gaming... y después partido de Tinqueso, porque yo pensé que Navi iba a ganar la guerra y digo, bueno, pues primero vemos a Navi y luego, bueno, vamos a ver la guerrita de Tinqueso. Pero me parece a mí que no va a ser posible, porque si Drive Gaming gana esta guerra, se repite el partido. Entonces, bueno, se solapan las guerras, así que no me va a dar tiempo a ver a los quesitos hoy. Pero bueno, si no podemos ver hoy a Tinqueso, no os preocupéis, chicos, que ya los veremos el próximo día, seguro.
No sé si mañana o cuándo, pero los veremos. Bueno, el fin de semana, el domingo, ya sabéis que 100%. Bueno, esperemos, esperemos, porque tienen que clasificar el sábado. Ojalá. El domingo estaré con Sion de vuelta, retransmitiendo el segundo y el último clasificatorio al warm-up. Bueno, pero eso será todavía más adelante. Se viene Kazuma. Vamos a ver al japonés. A ver si os puedo poner la cámara. Ahí está. Se viene Kazuma, muchachos. Let's go. ¿Con qué? Con dragones eléctricos, sacando los prohibidos desde Japón. Con esos eléctricos desde el lateral izquierdo, antiaéreo activado en este momento. Yeti en la zona norte, intentando eliminar el antiaéreo de la zona superior. Vamos a ver los eléctricos de Kazuma, si consiguen conectar o no. Se lo está tomando un poquito con calma, obviamente, estas primeras incursiones, esta primera fase, hasta que los eléctricos lleguen al medio y esto se descontrole. Doble hechizo de furia en paralelo, la habilidad del centinela de momento, volviendo inmortales a todos los eléctricos en la zona central. Qué buena la elección de los castillos por parte de Thrive Gaming, ¿eh? Esas brujas que están desconcentrando sobre todo a los dragones que les está lanzando Thrive. Los esqueletillos invocados por las brujas están siendo un quebradero de cabeza. Fíjense los eléctricos que están cambiando de trayectoria, se elevan todos hacia la zona de arriba. Zeppelin tratando de llegar hacia la zona sur. Rey Bárbaro y Reina Arquera también recortando la zona inferior. Vamos a ver ese Zeppelin que tiene que tumbar el ayuntamiento. Más eléctricos que todavía sobreviven en la zona de arriba. El infierno múltiple objetivo está haciendo añicos a todos los dragones de Kazuma. El ayuntamiento termina cayendo abatido. Ya consiguió soltar la habilidad del Rey Bárbaro y se va a quedar la infierno múltiple. No, perdón, la torre de arqueras en múltiple objetivo descolgada. Ese montadragón termina cayendo. También se eliminaron todos los eléctricos de la zona derecha. Pero, ¿qué está haciendo Thrive Gaming a nivel de Base Building? ¡Qué tremendos diseños nos está proporcionando en el día de hoy! Aunque esto parece que podrían ser tres estrellas, porque aún conserva la... Bueno, no sé yo. Tiene toda la Killzone en la zona derecha. Tiene todavía el Rey Bárbaro. Y esa luchadora todavía con el escudo, la igual que la Reina Arquera que acaba de soltar la habilidad. No lo ve del todo claro el japonés, ¿eh? Kazuma, que podría pechear también en el día de hoy. Reina Arquera que consigue introducirse. Luchadora que se vuelve a hacer invisible. Vamos a ver la Reina. Catapulta entretenida gracias a esos... bueno, a esas... la morsa más bien. Pero no, pero esto no va a haber manera posible. ¿Qué tiene en el castillo? ¿Qué tiene todavía en la habilidad? Un escudo encadenado. Segunda defensa de Thrive. Se cae a pedazos Navi. Se hace de noche en Japón. Kazuma que no lo logra. Las bases de Thrive Gaming de otro nivel están un pasito por encima del resto. Ya decíamos que estos jugadores a día de hoy, parece a mí que Thrive Gaming, como todos los años en general, antes de que empiece el mundial, es el mejor equipo del mundo. 4 ataques para Navi, 10-9, defender a Navi, 2 ataques en el meta que hay a día de hoy, no tiene sentido. Ya está. A no ser que Thrive Gaming haga un one star y se dé la vuelta a la tortilla, este partido va a ser de Thrive, así que vamos a tener vuelta, vamos a tener revancha y se va a tener que repetir la guerra en el día de hoy. Gente, copien estas bases. Copien estas bases. ¿Qué queréis que os diga? Rigo Torres en el chat. ¿Está Rigo en el chat? Que no. ¿Dónde? Que como, es que cuando estoy con las cámaras no puedo leeros. ¡Hombre! Pero si está Rigo, está por aquí. Sí, claro que sí. ¡Qué grande, Rigo! Un abrazo enorme, un gusto verte por acá. Tenéis aquí al grande Rigo Torres en la plataforma roja, saludando a todo el mundo. Saluditos, Rigo, un gusto verte por aquí. Saludos a las más de 1400 personitas que estamos por aquí, muchachos. En este directo, un placer, como siempre, traeros el competitivo de Clash of Clans. Pon predicción para guerra perfecta. Bueno, espérate, que todavía podría haber un One Star, quién sabe. Saluditos a Santiago, que también está por aquí, muchachos. Saludos a todos. Mejor a ver si dejan de atacar con Spani y se ponen a pensar. Vamos a ver qué ocurre. A ver, ¿qué quieres que te diga, Chaman? Creo que estas bases para guerra, tal y como está el meta, habrá que copiarlas, ¿no? Digo yo, estos diseños... ¡Uy! Uf, menos mal, digo, todavía no nos dejan entrar, que ya nos ha pasado antes. Bueno, se viene Jojo, señores. Vamos a ponerlo por aquí en cámara. Zarco y Sui, Lalo del alemán. Ahora sigo leyendo. Tenemos la cámara activa del jugador de Alemania con una incursión terrestre con ese Rey Bárbaro y Reina Arquera en la zona de las 9. Apertura y base que me quiere sonar por parte de Gaku. No sé si el mismo diseño o uno parecido lo hemos visto anteriormente. Bueno, congelación del Ice Golem, que es buena, pero no llega en el timing justo. Ahora sí, la Reina Arquera va a ser capaz de eliminar sin dificultad. Bueno, esa Reina Arquera que tiene que soltar la habilidad. Vamos a ver las sanadoras invocadas. Reina Arquera tratando de zafarse de la catapulta y Zeppelin directamente hacia la zona del ayuntamiento.
Buena lección una vez más por parte del castillo de Navi. Bueno, en este caso no ha sorprendido, porque el superdragón no va a hacer absolutamente nada contra esa reina arquera. Superdragón que estaba más bien pensado para frenar un Lalo. Lalo que ya llega desde el lateral derecho, sentido de las agujas del reloj por parte de Yoyo. Luchador intentando llegar, intentando conectar hacia el infierno, múltiple objetivo. Reina arquera que se mantiene en pie. Se puede venir la guerra perfecta para Thrive Gaming. Ahí tenemos a Yoyo con la habilidad del centinela prendida, tratando de destrozar la zona central y ese soplador que es un quebradero de cabeza. La luchadora que todavía se revuelve en el compartimiento central, conservando todavía la habilidad, tradicional con ese escudo encadenado de la misma. La catapulta que se le está quedando en pie. Atención al infierno múltiple objetivo. Menos mal que le queda la luchadora, señores. Espérate, que le queda todavía la catapulta, que parece que puede resistir esa luchadora con el escudo encadenado. Pero es que tiene el zorro espiritual y esto es imparable. Se le habían caído todos los globos. El alemán que sonríe apurado, sabe que va a ser tres estrellas, sabe que va a ser pleno al fin y al cabo en un minuto y medio. Ataque que quedó más justo de lo que lo hubiese imaginado. Obviamente no le salió todo tan bien como hubiese pensado, a puntito de lograr la defensa Navi. Pero después de esto, ya solo un milagro salva a los japoneses. Un one star para ser exactos. Klaus, que literalmente tiene que hacer tres estrellas y conseguir un one star. Creo que hay un 0,001% de posibilidades de que esto suceda, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Está muy complicado. Muy, muy complicado. Los Mufé solo, ¿por qué? Porque estoy en su clan. ¿Por qué? Porque estoy en su clan. Si ya me lo habéis dicho. O sea, nada más, cuando ha empezado el stream y habéis visto que yo estaba en Navi, habéis dicho, ya está Zolo, ya mufaste a Navi. Sí, eso es. Es que es así. Bueno, me parece Mati. Matías creo que le había metido 250.000 puntos a Navi. Se van a ir de paseo esos 250.000 puntos. Quedan dos ataques y se repite la guerra, gente. Esto, bueno, pues vamos a tener revancha. Thrive Gaming va a tener que ganar otra segunda guerra a Navi. Lo está consiguiendo, lo está logrando en el día de hoy. Vayan dejando ese buen like, muchachos. Creo que a 400 me gustas deberíamos llegar facilito, ¿eh? Quedan, nada, 39 personas que dejen un buen me gusta. A ver si llegamos a los 400 likes antes de finalizar el partido. Va a ser Navi de la mano de Klaus el que decida, el que consiga atacar. Y vamos a ver si consigue las 3 estrellas y una defensa. Está casi imposible. No encuentro la cámara de Klaus, chicos. No sé por qué Stars y Klaus no tienen cámara. O sea, no sé por qué. No sé por qué, gente. Estoy buscándolo, pero no me aparece. No me aparece. Está Cronos, está Gaku. Es que no está. No sé. Qué raro, la verdad. Bastante extraño. Kazuma. Este es el polaco. No está. No sé. Igual se conecta ahora, puede ser, no lo sé. Bueno, voy a estar atento, sobre todo al ataque. Y ahora intentamos poner las cámaras, la cámara de Klaus. Como digo, se va a repetir la guerra, muchachos. Se viene Klaus, se viene el mejor de la historia. Vamos a ver qué ocurre. Zapquick, Sui, Lalo por parte de Klaus, que el otro día estaba literalmente intentando, bueno, jugando a hacer ataques rápidos. Ahora no os preocupéis, que ahora preguntaré a la administración por qué Stars y Klaus no se han conectado a las cámaras. Ahora lo pregunto a la administración y a ver si en el segundo partido lo podemos ver. Bueno, segundo partido, a no ser que Klaus logre el milagro. Ahí está, se viene el japonés desde la zona inferior, tratando de acabar con la zona sur del diseño de Inebras. Luchadora en la zona derecha. Luchadora con ese golem de hielo y una headhunter de apoyo, eliminando a la reina arquera rival. Ese rey bárbaro que ya prende la habilidad para eliminar también el costado derecho. Reina arquera en solitario. Reina que va a conseguir eliminar el ayuntamiento sin mayor dificultad. Viene con esa habilidad, esa invisibilidad al frasco. ¿Y la luchadora con qué? Con escudo, con la habilidad de toda la vida. Escudo encadenado. Esa gema vital para recuperar un poquito más de salud. Luchadora que se ha quedado, bueno, se ha olvidado más bien de la torre de arqueras múltiple. Allá arrancó el vuelo, Zeppelin también incluido, para tratar de llegar hacia el infierno múltiple objetivo de la zona central. Esos globos, espérate que se come el baiteo Klaus. Ese Zeppelin se pone a girar, vamos a ver si llega a su destino. Va a tener que soltar la habilidad, perdón, la hechizo de furia, intentando llegar a conectar a la parte interior.
catapulta también descolgada en la zona de la izquierda. Se activa la invisibilidad defensiva de Nebras. Los globos que siguen llegando hacia la zona de la cata, intentando conectar hacia el lado oeste. El último sabueso de lava para tanquear la zona izquierda. Centinela que sigue acompañando. Tiene todavía globos. Klaus que no perdona. El japonés que no falla. A no ser que ese monolito haga un milagro. A no ser que ese monolito termine eliminando todos los globos. Parece que sí, va a llegar finalmente. Creo que sí. A no ser que sea una tremenda mufa. A no ser que se active la invisibilidad defensiva. A no ser que esa torre de invisibilidad de repente le dé tiempo a cargar y el monolito se le quede en pie. Parece que no. Termina cayendo. Tiene todavía la torre de magos. Un poquito más justo también de lo que nos hubiese imaginado. De lo que le hubiese gustado quizás al japonés. 1:18. Finalmente 3 estrellas para Naoi. Solo un one star salva a Japón de la derrota y de la repetición de la guerra. Aunque obviamente el equipo de Navi yo creo que ya está pensando en la revancha. Sobre todo porque las bases de Thrive acaban de dar cátedra, ¿eh? Las bases de Thrive consiguiendo defender a Japón me parecen una verdadera locura. ¿Por qué se va a repetir la guerra? Os lo cuento de nuevo. Porque Navi en este torneo viene por el winner bracket. Eso significa que Navi no ha perdido ninguna guerra hasta la fecha. Thrive Gaming ya perdió hace unas semanas una guerra y avanzó por el loser bracket. ¿Qué significa eso? Que Navi todavía puede perder un partido. Y bueno, pues puede perder un partido en la final, que siempre está bien, ¿no? Poder llegar a la final con la posibilidad, ¿no? Con esa bala en la recámara, con ese chance de perder un partido. Así que, en cuanto Thrive Gaming haga 2 estrellas, ya ganan la guerra y tendrían que jugar la última, el desempate. Por desgracia, entonces, no nos va a dar tiempo a ver el partido de Team Queso, que se juega ahora en este momento, la mejor de la suerte a los quesitos. Ya los veremos mañana o el próximo día sin problema. Porque claro, es que la final se va a decidir ahora, gente. Se va a decidir ahora. Zolo repitieron base. La base de Nebras la han repetido. ¿Qué es? La base que falló Stars. Ah, no, Navi y Thrive usaron la misma. Ay, un momento que me lo pierdo. Ahora me lo decís, chicos. Ahora me lo decís, gente. Ahí está. Ok, turno para Kronos, muchachos, que no podría poner doble pantalla también teniendo las cámaras. Diseño curioso por parte de Klaus, que necesita un one star, algo que se antoja imposible, siendo sinceros. Curiosamente, Klaus no tiene los Teslas todavía a nivel máximo, ¿eh? Interesante cuanto menos. Curiosa la base que ha propuesto Klaus, muy compartimentada, bien cuadrada, ¿eh? Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está Rey Bárbaro haciendo el recorte, consiguiendo entrar sin ningún tipo de problema hacia la zona del ayuntamiento. Reina Arquera también acompañando, viene con esa Headhunter de apoyo. Kronos de momento soltando la habilidad del Rey Bárbaro para intentar conectar hacia la zona del ayuntamiento. Ahí está ese rey que se vuelve gigante, llegando finalmente hacia la zona del Town Hall. Se lo va a quitar del medio en apenas 2-3 disparos. Adiós al ayuntamiento de Klaus. 5 golpes finalmente. Bueno, ¿con qué se ha quedado enamorado ese Rey Bárbaro? No entendía nada, vale. Ha costado al final como 6 golpes eliminar el ayuntamiento, pero por fin lo conseguí. Aparecen sanadoras del castillo, perdón, sanadoras de la habilidad, esa reina arquera, la Lund desde la zona izquierda. Se activan también todas las trampas de la Aedias, todas las bombas rojas que había en la zona central. Soltó la habilidad del centinela, el soplador que sigue empujando, ya tiene las 2 estrellas en la mano. Esto está prácticamente visto para sentencia. Esto va a ser victoria de Thrive Gaming. Luchador en la zona central intentando cerrar con guerra perfecta, intentando dar la sorpresa a Klaus, pero me parece que va a ser imposible. Anda, madre mía, cómo está Thrive Gaming en el día de hoy, señores. Es que son imparables, lo decíamos ayer. A día de hoy, el mejor equipo del mundo. Esto es absolutamente inmufable. Van a ser 3 estrellas de Thrive Gaming, van a ser 3 estrellas de Kronos. Pues muchachos, se repite el partido. Todo por decidir en la última guerra de hoy. Kronos, que no quiere cantar victoria antes de tiempo, lógicamente, porque saben que tenían que ganar 2 guerras, ya han conseguido la primera, queda todavía otro partido por delante, cada guerra es un mundo, y ahora Thrive acaba de meter ese 5-3 en el marcador. Siendo 100% sincero, ni de broma me esperé que Thrive ganase tan fácil, ni de broma me lo esperaba.
¿Con quién partió nuevo Trey Vimine para estar en el loser bracket? No lo sé, no lo sé. Este es el primer partido, muchachos. Vamos con los puntos. Vamos a poner la predicción, gente. Por lo tanto, esto no termina. Se repite la guerra. Esto es como si solo hubiese sido el calentamiento. Bueno, buenas, buenas, buenas. Llegó el sabor. Hoy gana Tribe. Saluditos, Kaori, que llega al chat. Un abrazo enorme, compañera. Se repite el partido. Ahí estamos a salir para no desvelar. Ah, no, no han lanzado todavía. Bueno, pues, muchachos, a punto de arrancar. Tribe consigue llegar y consigue ganar la primera guerra del día. Por lo tanto, se repite. Ahora tienen que ganar la segunda. Quien gane este partido se proclama campeón de la Fire Class League. Esa es la situación. Os pongo de vuelta, predicción lista, predicción activa. Finalizamos también en la plataforma roja y vamos a poner de nuevo la predicción. Cámbiate de clan, me dicen por aquí. Debería cambiarme de clan. No, no, es que tengo que quedarme en Navi porque quiero aprovechar para grabar algún ataquito. Algún ataquito que tengo pendiente. Bueno, pues lo dicho, se viene partidazo, muchachos. ¿Quién ganará la guerra? Thrive Gaming, Navi. Bueno, a ver si aceptan. Esperando que el rival acepte. ¿Ha lanzado Navi? Sí, a ver. O sea, a ver, en principio deberían aceptar en 4 minutos, pero... En 3 minutos, pero ojalá acepten ya. La verdad, ojalá acepten ya. Vamos, si queréis saber algún ataque repetido. ¿Podemos ver algún ataque repetido? No vamos a poder ver la Great Titan que soy, no os preocupéis, no os preocupéis. Pero bueno, ya mañana pasado seguiremos viendo a los chicos de Team Queso. Porque la final está a puntito de finalizar y vamos a saber quién gana esto, gente. Dinos tu segunda predicción. Ay, Dios mío. Mira, voy a hacer... Dice Kaori que está claro que Drake gana. Pues no sé qué deciros, muchachos. Vale, me habéis dicho que la base que atacó Klaus y Stars eran la misma. Cierto. A Klaus le ha costado y Stars la ha planeado. Wow, qué curioso que Trife haya repetido base. Esto no se ve nunca en el competitivo del juego, ¿eh? Es rarísimo que esto suceda. Batan todavía existe, sí. Sí, lo que pasa es que igual ya no está en ese nivel tan, 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 tan top como hace años. Pero sí, oye, muchachos, eso sí, vayan dejando ese buen like aquí. A ver si llegamos 24 personitas que dejen ese like para llegar a 450. ¡Ah! Pues sí, es verdad, cierto, cierto, cierto. Está por aquí Rigo confirmándolo en el chat. Tribe se fue al lower bracket porque perdieron contra Early Attacks. Cierto, cierto, cierto. Luego, que es claro, claro. No me acordaba. Buah, qué pena. Ojalá. Porque luego, ojalá hubiese estado aquí Rigo, ¿no? Que lo tenemos aquí en el chat. Porque luego vosotros, Rigo, perdisteis contra... contra Limerence, ¿puede ser? ¿En el loser? No, en el winner fue, creo. No sé, tengo demasiados partidos en la cabeza ahora mismo. Pero algo así creo, ¿eh? Algo así creo que fue. Eso es, no, lo dije al revés, perdón, perdón. Stars falló, que es el ataque que estamos viendo, y Klaus la planeó, eso es, eso es. Pero a Klaus le costó un poco, ¿eh? No, no fue tan sencillo. Sí, cierto, Limerence ganó. Pero fue en el winner, cierto. Ah, no, 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 no. Perdieron, cierto, es verdad. Perdieron en el loser. Sí, luego Team Queso ganó a Limerence. Eso es, que me están recordando por el chat. Cierto, cierto. Pero me acuerdo que ese partido perdisteis, creo, Rigo, porque no estaba el quinteto titular. Creo que ese día no estaba Yata. Creo que no estaba Yata. Y entró... Uf, no me acuerdo quién entró. Gracias a todos, chicos. Pero el recambio que entró fue el que falló. Fue 15-14 la guerra y perdió. O sea, no le quiero echar las culpas al pobre, pero bueno, justo el recambio de ese día fue el que falló el ataque. Que me acuerdo que estaba todo el mundo en el chat diciendo no me lo puedo creer que Rigo haya perdido. ¿Takana? ¿Puede ser? ¿Takana? Puede ser, sí, ¿eh? Me voy 2 minutos y digo Rigo y Kaori, sí. Sí, es difícil jugar siempre los cinco titulares. Sí, sí, normal. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a ver si han aceptado ya. A ver, por favor, si han aceptado ya. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchachos, a punto de que arranque el encuentro. Ahora sí que sí, se viene a final. Grande, grande, grande. Lucas León, por cierto, que no he dicho nada. 16 meses y ya estamos por aquí contigo, amigo. Me vas formando parte del mejor canal de Clash of Clans. Saludos, Tolo. Un abrazo enorme, Lucas. Gracias a ti de corazón por todo el apoyo que llevas dando tanto, tanto tiempo aquí al canal, ¿eh? Se agradece muchísimo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Si os acabáis de incorporar, tenéis predicción nueva, tenéis predicción activa ahora mismo en ambas plataformas. Como digo, final del torneo, aquí se decide todo.
Matías cambió de bando. Vamos a ver. Matías, wow. En la plataforma morada, Matías metió antes 250.000 puntos para Navi. Los ha perdido. Y ahora acaba de meter 250.000 a Thrive Gaming. Como ahora gane Navi, tiene que ser bastante duro, ¿eh? Ni Judas. 40.000 puntitos le metió Camilo a Navi, sí señor. Bueno, pues así está la situación, muchachos. De momento en la plataforma morada, obviamente, ahora Thrive Gaming, después de la guerra que hemos visto, con un 73% de los votos frente al 27% de Navi. Vamos a ver cómo están en la plataforma roja. 57% para Thrive, 43% para Navi. Así está la situación, muchachos. Se repite la guerra, sí, gente. Se repite la guerra, se repite la guerra. Eso es. Eso es, eso es. Así está. Tenemos aquí a Kaori y a Rigo en el chat. Ya me las ha mandado, ya me las ha mandado Yosa. Ya me ha mandado fotos suyas nuevas para poder hacer las portadas. Sí, sí, sí. Bueno, gente, 3 minutitos. Vamos a hacer un ataquito de farming en lo que esto comienza. Quedan 3 minutos para que arranque el encuentro. Vamos a hacer un ataquito de mixto por aquí. Está en la plataforma roja, Javi. Está por ahí en la roja, Kaori. Están preguntando por aquí también. Gracias, Gala, por ese bit. Saludos a todos. Bueno, muchachos, pues ahí lo tenéis. Os acabáis de incorporar. Estamos esperando a que comience la final. Faltan apenas unos minutos, gente, para que esto arranque. Falta muy gracias poquito. Todos, muy poquito para conocer el campeón familia, de la Fair Class League. Literalmente, hoy se come. Qué grande, Alan Salcedo. Mil gracias por ese primazo. Se agradece de corazón, compañero. Muchísimas gracias, por ese apoyo. Gracias de verdad por tu Prime. Se agradece mucho. Bueno, estoy intentando a ver si hacemos un ataquito de farming en lo que esto comienza. Vamos, si tenéis que ir al servicio, a por palomitas, a lo que sea, ahí es el momento de hacerlo. Que en cuanto empiece el partido, que no se mueva nadie. Se repite la guerra, pero no se acumulan las estrellas, ¿ok? Eso que quede bien claro, que no se acumulan las estrellas. Así que, por lo tanto... Uy, ¿por qué no ataqué esa base? Si tenía buenos botines. Ah, no sé por qué la salté. Por inercia. Tenía que haber atacado la de 800.000. Bueno, lo he dicho, no se acumulan estrellas. Mira, vamos a atacar esta. Una consulta, ¿qué equipos deberían llevar el centinela y la luchadora para atacar con un mixto? Ah, ¿qué equipos deberías llevar? Pues mira, personalmente, con centinela... Bueno, yo tengo... Yo es que no los tengo de buen nivel, pero a mí el libro curativo me gusta con el centinela. También he visto gente que utiliza las habilidades normales, las tradicionales del centinela. O sea, el aura y con el mixto. El aura y la... O sea, la inmortalidad, obviamente. Y la luchadora, pues... yo estoy atacando con la normal, pero, por ejemplo, con la gema de furia, a mí me gusta bastante. A mí... O sea, la combinación de gema aura... Aura vital, ¿no? La que recupera salud. Y la gema de aceleración también me gusta bastante. Bueno, dame un segundo, ahora te sigo contestando. Porque si no, se me va a pasar el tiempo y no vamos a poder hacer un ataque. Aquí, haciendo un ataque delante de Rigo Torres, para que vea un poquito cómo manqueamos por aquí. Venga, esa reina arquera. A ver, es una aldea abandonada. Sería tremenda pecheada si no conseguimos hacer 3 estrellas a este diseño, ¿eh? También os digo. Vale, vamos a tirar otro poquito por acá. Esa reina que aguanta, vamos reinecita. Quiero que llegues ahí a... Vamos a tirar un mago. ¡Ay, no! Quería tirar un mago y tirar un globo. Bueno, pues nada. No pasa nada. Vale. A ver hacia dónde va la reina. La reina se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Ok. Vamos a dejarla a su libre albedrío. Fenomenal. Vale. Vamos a tirar por aquí el rey bárbaro. Vamos a tirar también el cuartel de asedio por acá. ¿Tenía que haber tanqueado el cuartel de asedio para que no me golpease ese mortero? Sí. No me importa. También. Vale, el rey que va a entrar. Oye, a la reina le podríamos haber hecho una entrada, ¿no? Podríamos hacer una entradita por ahí. Vale, el rey que entra. Y venga, vamos a empezar ya con el mixto. Ahí está, vamos a tirar centinela, luchadora, montapuercos. Eso es, vale. El rey que me limpie todo el lateral. Vale, fenomenal. La reina también va a entrar al centro. Los montapuercos que se quedan un poquito entretenidos. Debería haber tirado las headhunters. Sí. Pero bueno, no pasa nada, las tenía que haber tirado por aquí también. Vale, aguantamos. Habría el centinela, vale, fenomenal. Vamos a tirar un hechizo de furia por aquí. Vamos a tirar también una curación por acá. Y esto ya son 3 estrellas. A ver, es un ataque de farming, no tiene ningún tipo de misterio. Teníamos que robarle los puntitos, ahí está. Nada, muchachos, ¿a qué hora juega Team Queso? Pues chicos, lo que os comentaba, no sabía si me iba a dar tiempo a Team Queso. Al final no vamos a poder retransmitir hoy a los chicos de Team Queso, por desgracia.
porque pensé que la guerrita le iba a ganar Navi, y si ganaba Navi la guerra, ahora estaríamos retransmitiendo Team Queso. El problema es que ha ganado Thrive Gaming, bueno, el problema entre comillas, porque a Team Queso no os preocupéis, que los veremos mañana, o bueno, no sé si mañana, pero en los próximos días los vamos a ver sin problema, ¿no? Pero bueno, como os decía, los chicos de Thrive han ganado la guerra, así que se repite el partido y nos faltan 6 minutos para que arranque esto, gente. 6 minutitos para que arranque esto. Ahí está. A ver, os leo, muchachos, a ver qué estabais diciendo por aquí en el chat. ¿Estompear una Navi? Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, estompear una Navi. Saludos, José, saludos a todos. A ver, ¿cómo está la predicción de momento? Uf, José Ventura le acaba de... Oye, José, tú antes apostaste por Thrive 250.000 y ahora acabas de meterle 250.000 a Navi, ¿no? Me parece interesante. 250.000 también que le metió... bueno, obviamente Matías, que cambió de bando y le metió 250.000 a Thrive. Ahí está, ahí está. Sí, señor. ¿El tope de 250.000 por persona? No, creo que no. Creo que puedes meterle más. De hecho, no sé si hay límite. ¿Hay límite de puntos? En Twitch, no lo sé. No sé si hay, ¿eh? No sé si hay. Claro, lo que uno apuesta, el otro apuesta lo contrario. Bueno, lo dicho, muchachos, presentamos roster. Vamos a... Ah, voy a hacer una cosa. Voy a preguntar un momento, dadme un segundo. Porque quiero preguntar por qué Stars y Close no han tenido cámara. A ver, una pregunta. No sé si fui solo yo. Pero... Klaus y Stars atacaron con cámaras. No los vi. No sé por qué razón. Venga, vamos a preguntar por aquí a la administración. A ver si nos contestan. Porque hemos podido mostrar las webcams de todos los jugadores, menos de Klaus y de Stars. No, no sé por qué. No lo sé. No lo sé. ¿Cuál es el premio del ganador? No sé si eran $1000. O sea, suelen ser 8000, 1000, 1500, 2000. O sea, los premios de la comunidad normalmente se manejan entre esa franja. En torno a unos $1000 más o menos, ¿eh? Eso es. Luego, muchachos, recordad que el warm-up, ese sí que son $30.000, ¿eh? El warm-up son $30.000. Que es este fin de semana. A ver si tenemos a Rigo, ojalá consiga Rigo pasar de ronda y ojalá poder retransmitirlos el domingo, ojalá poder retransmitir también a los chicos de Team Queso el domingo, ojalá tener hispanos el domingo, que es el último día del clasificatorio. Bueno, como decíamos, presentamos de vuelta, por si alguien se acaba de incorporar. Se viene, lateral izquierdo, para Navi. Pablo, no, luego chequeé el correo, sé que tengo que entregar todavía un par de sorteitos del día de ayer. Como decíamos, lateral izquierdo, de la mano de Navi, en este caso P. Castro, el jugador brasileño, el actual campeón del mundo en primera posición, número 2 para Stars, el mejor de Liga Leyenda, número 3 para Klaus, el dios al que rezamos por aquí en el canal, número 4 para el capitán del equipo, Kaku. Y Kazuma, cerrando el roster. Kazuma, que como decimos a día de hoy, es el que peor hit rate lleva del equipo. El porcentaje, bueno, pues de éxito sigue siendo muy bueno. Pero no está en ese mejor momento como en 2022, donde literalmente lo vimos en su prime. Y Kazuma no fallaba ni un solo ataque. Nos vamos del lateral derecho, de la mano de Thrive Gaming, con Jojo23. Y estos sí que no fallan nunca. De hecho, literal, les han metido guerra perfecta en el primer partido del día a los chicos de Japón. Jojo23 desde Alemania. Kronos también, alemán. Exorcis en el número 3. Jugadores versátiles. Te pueden atacar con dragones, te pueden atacar con Lalo, te pueden atacar con druidas, con lo que quieras. Número 4 desde Polonia, Rikirev. Jugador de grandísima calidad que creo que también tuvo su prime. A mí personalmente Rikirez y Kazuma me siguen pareciendo muy bestias. Rikirez es muy buen jugador. Quizás personalmente Rikirez le pondría un poquito por encima a Kazuma. Pero creo que Rikirez y Kazuma, igual no estáis de acuerdo conmigo, puede ser. Pero creo que Rikirez y Kazuma tuvieron su prime en el 2022. O al menos es cuando yo mejor los he visto estos jugadores. O sea, siguen haciendo plenos, ¿eh? Pero a nivel de la fiabilidad, o sea... En 2022 es que yo veía a Rikirez y sabía que era imposible que fallase. Bueno, y Nebrax, ¿no? Que es el que nos falta. Ahí está, el número 5, cerrando el roster de Thrive Gaming. 2 minutos, gente, 2 minutos. Y arranca el encuentro, 2 minutitos para que esto comience.
Saludos a todo el mundo, muchachos, que se está incorporando. Stars no ha estado en buena forma. Stars tampoco ahora mismo está igual en su mejor momento. Sigue siendo muy bueno. Pero bueno, también os digo que siempre pasa lo mismo con Navi, ¿eh? O sea, parece mentira que no los conozcamos. Y con Trife Gaming siempre es igual. Siempre que empieza el año, siempre que empieza el calendario del competitivo, tanto Navi parece que no está bien, y Trife Gaming siempre parece el mejor equipo del mundo. O sea, siempre que empieza un nuevo año y aparece un nuevo ayuntamiento, Trife se adapta a ese nuevo ayuntamiento el primero y es el mejor equipo del mundo, de lejos. Luego vienen los clasificatorios, llega el mundial y Trife Gaming nunca ha sido campeón del mundo. Así está. Qué grande, Yor. Un abrazo enorme. Saludos ahí de Navi desde la cuna. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero traigan a la primera. Eso es, gracias ahí por estar informando a la gente que se acaba de incorporar. Señores, esta es la guerra definitiva. Eso es. Qué grande, Kao. Venga, muchachos, vayan dejando un buen like. A ver si llegamos a los 500. Faltan, nada, 26 personas ahora. Que dejen un like. Que siempre intentamos hacer sorteitos, siempre que pues pedimos likes es para hacer sorteos, pero también, ¿no? Podéis dejar, aunque no haya sorteos, también podéis dejar un buen like, muchachos, que no cuesta nada, es un apoyo enorme. Y bueno, pues eso, simplemente es dejar ese buen me gusta y ya está. Ahora solo faltan 6 personitas que dejen ese buen like. A falta de un minuto para que arranque y se decida todo. A ver si me han contestado de la administración. No, parece que aquí pues no me contesta nadie. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que igual soy yo, ¿eh? Es que alguna vez me ha pasado. No sé por qué. A ver, voy a intentar hacer una cosa. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar al Google Meet. Voy a salir. Voy a salir y voy a volver a entrar. Es que una vez pasó, no sé por qué, que después de... Vale, entramos de vuelta. A ver si ahora cargan los jugadores. No. No sé, es que no sé dónde está Stars. Ni sé dónde está Stars, ni sé dónde está Klaus. No los veo, chicos. Ya lo siento, no lo sé. Igual no podía, no, y no lo sé. No lo sé. Bueno, de momento se están demorando un poquito, ¿eh? Creo que P. Castro va a ser el que haga de abrir latas. Parece que sí, creo que sí. ¿O no? No. Strike Gaming. Va a ser Nebrax. Ok, muchachos, pues se viene Nebrax. Ahí está, os lo pongo en pantalla, haciendo de abrelatas para los suyos. Nebrax, que siempre ataca en vertical con el teléfono en la cámara, así que lo vamos a tener que hacer un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Venga, vamos a ponerle en grande entero para poder ver bien al alemán. Se viene. Bueno, muchachos, 10 segunditos de cortesía y arranca la gran final de la Fire Class League de la mano de los alemanes de Trife Gaming, sacando los prohibidos de paseo Nebras y esos dragones eléctricos, lateral derecho y globitos también acompañando, diseño anti 2 estrellas por parte de Stars. No lo podéis ver, pero ya os digo que Crono, su compañero, tiene las manos en la cabeza, tenso obviamente, sabe que hay un montón de presión en este instante. Rey Bárbaro en el lateral derecho recortando los eléctricos que parecen que van llegando a su destino, ese Zeppelin perfecto que consigue llegar finalmente hacia la zona de la ayuntamiento, se lo quita del medio, de momento el ataque que no va nada mal, vamos a ver qué ocurre con esas infierno, super dragón por parte de Stars intentando la defensa, tiene que volver a enfurecer Nebras en la zona de arriba, soplador que sigue empujando, soplador que está haciéndole la vida imposible sobre todos esos eléctricos, atención el monolito que se le puede quedar en pie, termina cayendo abatido el dragón eléctrico de la zona de arriba, el antiaéreo golpeando a ese dragón eléctrico que cambia de objetivo, señores, se le queda el monolito en el centro, tiene todavía el rey bárbaro con la habilidad luchadora todavía disponible, los eléctricos que siguen su avance, intentando eso sí que el rey bárbaro tanque en la medida de lo posible esa Reina Arquera con las sanadoras invocadas, vamos a ver los eléctricos si caen o no, dragones eléctricos que todavía están ahí intentando destrozar todo lo que encuentran a su paso, le queda al rey, le queda la luchadora, le queda un hechizo de esqueletos que va a ser de vital importancia, sin miedo al éxito Nebras tirando la luchadora al corazón del diseño rival, atención que aparece una trampa de esqueletos, la invisibilidad de la luchadora que tiene que hacerse efecto en este momento, aparece también con esa gema de furia, parece que sí, gema de furia y gema de vida para recuperar un poquito de salud. Bueno, luchadora que vuelve a hacerse invisible, va a ser clave lo que consiga hacer esa luchadora, sobre todo también la ballesta que hay en la zona de abajo, ya aprendió la habilidad del rey bárbaro, luchadora a puntito de eliminar la infierno, termina volviendo a hacerse invisible, señores, tiene de un minuto 26, Reina Arquera golpeando la muralla, termina el dragón eléctrico encadenando, destrozando el lateral izquierdo, un minuto 19, ese zorro espiritual, por Dios, que le suban el sueldo a la mascota de Nebrax,
que literalmente él solito ha sido el encargado de mantener en pie a la luchadora durante todo el ataque. No está contento Nebrax, ¿eh? No está contento porque, fíjense, 1:04. El tiempo por parte del alemán que termina el ataque en ese timing. Ok. Buen ataque. Podía haber sido defensa si el meta no estuviese tan roto como lo está a día de hoy. Cierto es. Pero, bueno, el tiempo medianamente favorable. A ver. Nos están pidiendo algo los streamers. Ah, vale. Ok, quieren que mostremos también. Vale. Un vídeo en cuanto termine el ataque. En cuanto termine el partido. Ok, ok, ok. Vale, muchachos, pues va a ser turno ahora para Pep Gastro. Va a ser turno para el jugador brasileño, que va a tener que ser el encargado de atacar. A ver, ¿qué decís por aquí por el chat? Saludos a todos, muchachos, que no os he podido leer, porque cuando tenemos las cámaras estoy pendiente sobre todo de ese casteo. Saluditos a todo el mundo que está por acá. Se viene... ¡Ah, no! ¡Gaku! ¿What? ¿No lo ha tenido que ver? ¡Claro! ¿Cómo? Curioso, cuanto menos. Bueno, o lo ha visto muy claro el japonés, porque ya sabemos que P. Castro siempre es el primero en atacar. Vale, dadme un segundito. Vamos a volver a reconfigurar un poco todo. Vamos a volver a poner la pantalla bien para que podamos ver a los jugadores en vivo y en directo. Ahí lo tenemos. Se viene el capitán de Navi, que ha decidido para la final echarse el equipo a la espalda. Esto es un capitán, sí señor, haciendo de abrilatas para los suyos, intentando indicarles el camino del éxito. Vamos a ver si lo consigue, que eso es otra historia. De momento intentando eliminar el lateral izquierdo. Ya eliminó la reina arquera arriba. Las druidas llegando a conectar hacia la zona del centro. Refuerza esa druida salvaje de la zona de la izquierda con una valquiria, sobre todo porque ese almacén de oro no se podría quedar en pie. Tiene que soltar otra valquiria más. De momento las druidas llegando hacia el corazón del diseño rival. Luchador acabando con la catapulta de la zona de abajo. Rey bárbaro que ya aprendió la habilidad. Atención a esa ballesta que se le puede quedar descolgada. Parece que las... Ahí están las valquirias destrozándola a su paso. Se activa la killzone en la zona derecha. Jojo 23 tratando de conseguir la defensa. El tiempo que es bastante bueno por parte de Gaku. Reina arquera enamorada de la ballesta. Esa luchadora todavía con las habilidades disponibles. Viene con esa gema de furia y también los montapuertos invocados. Yeti que se va a quedar enamorado de la catapulta y eso pueden ser buenas noticias. Reina arquera en la zona derecha. 1:50 y esto va a ser una cuestión de tiempo. Ahí está soltando la habilidad de la luchadora. Esto es una contrarreloj literalmente. Gaku que acelera, que mete una marcha más para los suyos. Luchadora con esa piara de cerdos invocada. Todo va a depender de la catapulta. Tiene 3 congelaciones disponibles. Vamos a ver los hielos que viene el primero. Ahí está. Doble congelación por parte de Gaku. No quiere perder ni un solo cerdo. Vamos a ver en cuánto tiempo lo deja Centinela que acompaña. Buena congelación más. La luchadora que sigue destrozando todo. Llega la reina arquera 1:26. Tremendo pleno de Japón para el resto del mundo. Gaku que la convierte. No fue el ataque más rápido del mundo, pero pleno es pleno al fin y al cabo. Gran tipe del capitán, que consigue adelantar a los suyos con un 1:39, 1:57. Así están las cosas, gente. 1:57 para Thrive, 1:39 para Japón. Uf, tensa la situación, ¿eh? Tensa la situación porque aquí se decide todo, ya lo sabéis. Vayan dejando ese buen me gusta, chicos. A ver si llegamos a esos 600 likes, sería maravilloso. Dejen ese like que no cuesta nada. Saludos a las más de 1500 personas que estamos en vivo y en directo. Y solo es la final de la Fire Class League. No me quiero imaginar si Supercell metiese una final del mundo en este horario. Qué locura sería. Saludos a todos. En 2 guerras pusieron 3 veces la misma base. Y Santiago, sí, curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Pues repitieron base. Yo creo que se deben estar... Bueno, no sé. Han debido confiar, pero en este caso le han partido al medio. Esperemos que en este caso que no le hayan puesto 2 veces. También, también, cierto, cierto. También, también, también. Esperemos, esperemos. Esperemos. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Son demasiado lentos los eléctricos, depende, ¿eh? O sea, los eléctricos, que os lo diga Rigo, que no sé si sigue en el chat, que ha hecho uno de los ataques récord ahora mismo el competitivo con eléctricos. Si el ataque de eléctricos sale bien, puedes hacer plenos en tiempo récord, pero es cierto que si hay algo, un mínimo, que no está todo como habías planteado, se pueden entretener más de la cuenta, eso es verdad. No, chicos, es el warm-up el que tiene 30.000 dólares, ¿eh? Este torneo no tiene 30.000 dólares. Es el warm-up el que tiene, que es el fin de semana. O sea, el próximo fin de semana se juegan ya las partes finales. Este fin de semana es el último clasificatorio.
este fin de semana vamos a estar apoyando, ¿no? A los hispanos que haya, intentando a ver si conseguimos meter algún equipo hispano en las finales del warm-up, claro que sí. Bueno, gente, turno para Trave Gaming, que se está demorando, y bien, en este caso, Excosis, ahí está. Vamos a ponerlo en pantalla, el alemán con druidas y valquirias. No quiere sorpresas el jugador de Trave Gaming, así que ya arranca desde la zona norte. Druida para tanquear el cuartel de asedio, que viene con doble peca, reina arquera por el exterior. Obviamente la intención es muy clara, esa reina arquera se tira por fuera precisamente para evitar que se enamore del castillo del clan, para evitar que se enamore de los golems de hielo. Atención, porque también repite diseño Klaus, y es que a día de hoy ya prácticamente te da igual, porque sabes que te van a planear todas las bases. Lo importante es poner diseños que no te los planeen en un tiempo rápido. Eso es a día de hoy lo que están buscando los Base Builder. Ahí aparece el sabueso de lava, reina arquera que no se va a enamorar del mismo. Va a ser la luchadora seguramente, no, luchadora que todavía no la ha tirado ni siquiera. Intentando llegar hacia la zona central con las druidas. El tiempo va rapidísimo por parte de Excosis. Ese sabueso de lava que prácticamente no está sirviendo de nada. Aparecen los super montapuercos también del castillo del clan. Luchador en la zona de la izquierda, señores. Excosis le ha metido una marcha más, le ha metido un poquito más de ritmo al partido, le ha metido más ritmo al asunto. Antes Klaus había conseguido una buena marca, un buen tiempo, pero ahora Excosis le está partiendo al medio. Reinar queda todavía con la habilidad disponible. Escudo encadenado de la luchadora que tiene a su alcance. Vamos a ver, bueno, no sé si viene el escudo. Sí, efectivamente, escudo encadenado. Los sabuesillos de lava explotando, entreteniendo durante unos instantes. Vamos a ver, 48 segundos, la marca es personal, la marca es muy buena. Parece que Excosis lo empieza a celebrar porque el tiempo es una locura. Pide cabeza y se vuelve loco el alemán que acaba de reventar al mejor de la historia. Ahí lo tenemos, la celebración es speedrun, señores. Pide calma, pide cabeza. Después de haber metido quinta, sexta, no sé cuántas marchas más. Tremendo el pleno de Excosis, que con esto ahora sí acaba de conseguir algo importantísimo. Acaba de salvarle un poquito los trastos, ¿no? Acaba de salvar un poquito las espaldas de su compañero. Le acaba de reducir un segundo el tiempo. Un segundo de ventaja para Trave Gaming. Eso sí, vamos a ver Navi. Vamos a ver quién es el siguiente en atacar. Podría ser Pecastro. Yo os digo que me ha parecido bastante sorprendente que el alemán no haya atacado. Perdón, el alemán, el brasileño no haya atacado el primero. Un poquito extraño, la verdad. Ahí está. Bueno, un minuto 19. Bestialidad. ¿Os imagináis que empatan en tiempo? ¿También? Son un descaro las druidas. Increíble. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, muchachos. Que nadie está arriba. Bueno, bueno, cabo, a ver. A ver, que yo te veo a ti apoyando mucho a Trai, pero ya sabes que yo donde esté Klaus estaría apoyando, siempre y cuando no estén enfrentándose a los alemanes, claro. Sí, literalmente parece un speedrun, tal cual. Sí, 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 yo creo que totalmente, ¿no? Está todo el mundo por acá diciendo que el competitivo pierde esencia. O sea, dice, sí, 100%, 100%. Yo creo que Supercell va a tener que tomar cartas en asunto, obviamente, y creo que ellos lo saben, ¿eh? Creo que ellos lo saben. Si empatan por tiempo, ¿qué pasa? Decide el ataque más rápido. Si la guerra empata a tiempo, el jugador que haya hecho el ataque más rápido lo decide. Y atención, porque el ataque de Excosis ha sido una soberana locura. El ataque de Excosis no ha tenido ningún tipo de sentido. Oye, por cierto, chicos, nos faltan 11 personas que dejen un like para llegar a 600 me gustas. Solo en la plataforma roja estamos más de 1200 personas. Sería maravilloso que dejaseis un buen like para llegar a 600, que no es una cifra enorme, así que vayan dejándolo por ahí, muchachos, que no cuesta nada, venga. Sería también increíble llegar a 700 likes. Venga, 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 que no cuesta, muchachos. Dejen ese like si están ahí, yo que sé, en la pantalla grande. Solo tienen que minimizar. Bueno, así decirlo, y estamos casi en 650. Venga, a ver si vamos ahora. Pues lo pido de nuevo. Faltan 9 personas que dejen un buen like para llegar a 650 de golpe. Solo tenéis que hacer pequeñito momento en la pantalla. Dejar un buen like. Ahí está, de apoyo grande. 664 me gustas. Ahí está. Ok. Turno, muchachos, para P. Castro.
Ahora sí, el brasileño que nos quiere regalar una obra de arte. Obviamente no ha querido atacar el primero, porque fíjense la idea de este pedazo de... Bueno, no sé, ni me faltan palabras, creo, para definirlo. Bueno, atención, porque se acaba de comer la killzone del polaco, ¿eh? Vamos a poner la cámara ahora mismo en pantalla del jugador de Brasil. Ahí lo tenemos, Rey Bárbaro, con la apertura maravillosa para tratar de conectar hacia la torre, perdón, hacia la zona de la reina arquera. Ese Rey Bárbaro que da la vuelta, que se revuelve. Fíjense que esto no es un Lalun, es un ataque de Lun simplemente. 23 globos, 3 montadragones. Ataque maravilloso y encima rápido lo que nos quiere regalar Pecastro. Activando de manera manual incluso las tropas de su castillo para que se pongan a tanquear a la luchadora que ya arranca desde el lateral izquierdo. Ese Rey Bárbaro que saca del castillo también un super dragón. Vamos a ver cómo se consigue enfrentar a él. De momento los globos llegando desde la zona de arriba. Monta dragón brillante eliminando el, eliminando el águila de artillería. La luchadora también acabando con esa catapulta. Vamos a ver la invisibilidad en el último segundo. Aparecen cerdos de la invocación de esa luchadora. Reina arquera tratando de tumbar el ayuntamiento. Parece que se lo quita del medio. Los globos que avanzan desde la zona de arriba. 1.54. ¿Pero qué está haciendo este hombre? ¡Por Dios santo! ¡Qué tremendo ataque de Pecastro! ¡Pónganse en pie porque esto es una obra de arte! No solo ha sido rápido, sencillamente ha sido magistral cátedra de cómo atacar en Clash of Clans. ¡Le sobran globos para otro ataque! ¡Le sobran globos para una fiesta! ¡Vamos a ver el tiempo que se va a quedar en 1.30! ¡Finalmente 1.28 para Pecastro! De Brasil al resto del mundo, qué locura de ataque. Por favor, ¿qué ha hecho? 1.35. Lo baja Navi. 1.35. A ver, ¿quién da más? O bueno, debería decir, ¿quién da menos? ¿Quién da menos tiempo? 1.35 Navi. Fíjense que está viendo repetido otra vez el ataque para ver qué debería haber mejorado, ¿eh? Lo de Pecastro no tiene ningún sentido. Lo de Pecastro no tiene ningún sentido. Para mí, ya os digo, que ha superado a Stars. Para mí está por encima de Stars a día de hoy. Es una bestialidad. Es una bestialidad. O sea, no tiene sentido. Qué locura. Qué locura. Que ni así ganarán. Bueno, Kao está convencida en que Tribe gana. A ver, llevan de momento segunditos de ventaja. Oye, saludos, muchachos, a 1.700 personas que estamos en vivo y en directo. ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! ¡Qué grandes que sois, chicos, eh! Mil gracias de corazón a todos. O sea, que estemos 1.700 personas en directo no tiene ningún sentido. Ojalá Supercell, por favor, confíe en la comunidad hispana para poner un buen horario en el Mundial de Clash of Clans de 2024. Ay. Pero bueno, se acabó el trabajo de los Base Builder. Hasta que no haya cambios, totalmente, totalmente. Bueno, muchachos, va a ser turno para Navi. Vamos a ver cómo... Ah, no, perdón, para Navi, ¿qué digo? Para Thrive Gaming. Que va a tener que ser el siguiente en atacar los alemanes. Que no sé quién será el siguiente, porque de momento van cambiando el orden, así que estaremos atentos, estaremos preparados. Repasamos tiempos, repasamos marcas. 1.35 Japón, 1.38 Alemania. Así está la situación en este momento. Se viene Yoyo. Necesitan un ataque más rápido aún que los anteriores. Zapquake Lalo. Por parte del alemán, diseño nuevo de Kazuma. Vamos a ver qué pretende conseguir el japonés. Vamos a ver qué pretende también lograr el alemán. De momento, cara a cara, Rey Bárbaro de Yoyo eliminando al rey rival. Tapeando el monolito de la zona del centro con precisión. Sin fallar ni un solo píxel. Ahí está el golem de hielo también maravilloso. Bueno, ha tardado un poquito más. Tuvo que congelar ese golem de hielo que pase delante. Buen hechizo de veneno. Rey Bárbaro que se va a quitar de un solo golpe. Esa torre infierno, el único objetivo. Ese rey que incluso va a poder eliminar el ayuntamiento. Bueno, va a poder eliminar el ayuntamiento o no, porque tiene que recortar, porque la trampa de tornado en modo dios. Vamos a ver el rey. Atención, Yoyo, que puede estar en problemas. La trampa de tornado en modo dios. Ese rey bárbaro que se hace chiquitito. Aparecen los golems de hielo, señores. Puede haber baiteo. Atención al ayuntamiento. Cae de milagro. Se quitó el ayuntamiento de milagro, pero se le ha quedado a la killzone. Había sorpresa de los japoneses. Intentando llegar desde la zona sur con todos los globos. Reina arquera en el pasillo central. Brillante la maniobra, aunque la reina arquera está condenada a morir. Termina perdiendo a la reina arquera. Se le empieza a
poner cuesta arriba el ataque a Yoyo. Vamos a ver cómo lo maneja un jugador veterano, un jugador que ya fue campeón del mundo hace unos cuantos años. La Luna intentando seguir avanzando en sentido contrario a las agujas del reloj. Se le caen los globos en la zona oeste. Luchadora que prosigue también. Más globitos de refuerzo en la zona de las tres. El último sabueso de lava en la parte de arriba. Ahí está el gigante y un par de globitos para acabar con el Tesla que se ha quedado descolgado. Tiene la luchadora todavía un minuto 38. Aunque consiga enmendar el error, aunque consiga hacer las tres estrellas, el tiempo no es bueno. 1.33. Ahí está la luchadora tratando de remontar, tratando de remar contra corriente. Se tiene que enfrentar a la luchadora enemiga. Se la quita del medio. Le queda 1.25. Tiene todavía la habilidad de la luchadora que no sé qué es. Escudo encadenado finalmente de Yoyo. Va a tener que soltarlo en breves instantes. Los Yetis acabando, intentando romper la muralla para llegar al castillo central. Ahí está la habilidad de la luchadora, señores. El tiempo no es bueno. Yoyo que no falla. A puntito de dar la sorpresa. Kazuma, el baiteo de ese rey bárbaro fue Dios. Pero es que Yoyo es mejor aún. Consiguió enmendar el error. 3 estrellas para Thrive Gaming. Sin embargo, el tiempo es desastroso. Y no, no es un mal tiempo, ¿eh? Cualquier mortal estaría firmando poder atacar con la calidad de este muchacho, obviamente, pero entiéndase el contexto, estamos hablando de la élite de la élite, y ahora mismo 1.35 de Navi, 1.43, el problema de este ataque es que es el tercero del partido, y ya sabéis que a medida que más ataques hagas, más difícil es bajar el tiempo, porque es la duración media. Thrive necesita un ataque de un minuto ahora mismo, gente. Necesito un ataque de un minuto, muchachos. Así está la situación. Dice por aquí, Tito, os lo dije, Yoyo es lento. Le quitaron el dios de la mufa solo. A ver. Que Navi solo lleva 2 ataques, ¿eh? Que queda mucho partido. Que antes Thrive consiguió defender, ¿eh? Antes Thrive consiguió defender. Vamos a ver qué ocurre. Venga, gente, vayan dejando por ahí un buen me gusta, muchachos. Oye, sería maravilloso. Quedan nada, quedan 16 me gustas. Solo leo lo que dijo Kaori. ¿Qué dijo aquí? Pues después de este ataque, complicado, Kao. Después de este ataque, complicado. Ok, 9-6 en el marcador. Veamos. Uf, no sé quién será el siguiente en atacar de Navi, ¿eh? Pero no pueden fallar. Atentos a lo que ocurra con Kazuma y con Stars. Y claro, es que por cierto, ya os digo, no sé muy bien por qué. Creo que va a ser Kazuma el siguiente en atacar. No sé por qué Stars y Klaus no tienen la cámara activa. Una lástima no poder verlos, pero bueno. Vale. Bueno, gente. Todo listo y preparado para que se venga Kazuma, el japonés, llegando al ecuador del partido. Se viene, ahí está, lo ponemos en la cámara, druidas y valquirias. Respira ligeramente Kazuma, que ya falló el ataque anterior. Repite base Cronos, no me lo puedo recreer, han repetido 4 veces esta base. ¿Cuánta confianza tienen los chicos de Thrive en este diseño? Ahora igual se deben estar arrepintiendo porque antes les ha funcionado. Pero repetirla 4 veces, uf, hay que tener mucha valentía para hacer eso. Bueno, sobre todo porque Yoyo encontró la fórmula del éxito, que era esta, valquirias y druidas. Así que allá va el jugador de Navi, druidas desde la zona de arriba, valquirias de refuerzo en la zona superior y luchadora también desde la zona norte. Al mismo tiempo druidas en paralelo, en simultáneo desde el lateral derecho, aunque la reina arquera rival le puede molestar un poco. Vamos a ver las valquirias y esas headhunter que tiene que tirar Kazuma para eliminar la reina arquera rival, que no se le puede quedar en pie. Y aprendió la habilidad del centinela. Ahí se activa también la torre de invisibilidad defensiva. Rey bárbaro aguantando la habilidad. De momento todo destrozando el centro. Luchadora que llega hacia la zona de la catapulta de arriba. Las druidas se le van hacia la zona de abajo. Atención, el lanzatroncos que se desvía. Todo el ayuntamiento se le puede quedar en pie. Ese ayuntamiento todavía nada, ninguna tropa va hacia el mismo. Vamos a ver el tiempo. Tiene que aparecer ese Yeti. Perdón, ese sí, ese Yeti del castillo para eliminar el monolito. El rey bárbaro que no sé qué hace, el rey bárbaro se fue por fuera, le queda el ayuntamiento en pie. Tiene todavía la habilidad del rey, tiene todavía la habilidad de la reina y eso va a ser más que suficiente. La killzone en la zona de abajo, se va a destrozar los Teslas de la zona inferior, la congelación que es buena, señores, el tiempo también. Navi parece que lo tiene, no puedes dar por Navi, amor, no puedes dar por muerto Navi, jamás, jamás. Ahí está la habilidad de la luchadora, escudo encadenado. Rey bárbaro se deja el ayuntamiento para el final. ¿Quién dijo miedo? Kazuma mete el 3-3 en el marcador, timing perfecto para que vuelvan a repetir bases los alemanes.
le acaba de destrozar el diseño a Kronos, mucha confianza. Pero creo que repetir 4 veces un diseño en la élite competitiva y más contra Na'Vi no es una decisión acertada, ¿eh? No. Yo sí quería Na'Vi por muerto. Pues no se puede. Bueno, queda mucho todavía, ¿eh? Queda guerra todavía. Estamos 9-9. Quedan 4 ataques, muchachos. 4 ataques todavía por delante. Saludos a las más de 1.800 personas que estamos en directo. No sé si vamos a llegar a 2.000 personas en un directo. Me parece una bestialidad estar esta cantidad de gente en este torneo. De verdad que desde aquí, gracias de corazón a todos. Gente, sería maravilloso llegar a 1.000 likes. Sé que es una cifra muy alta. Faltan todavía... Vamos a ver si llegamos a 900 likes. Faltan 195 personas. Que dejen un buen like, chicos, que no cuesta nada. Dejen ese buen me gusta, chicos. Si os acabáis de incorporar y todavía no habéis dejado el like, háganlo ahora. A ver si llegamos a esos 900 me gustas. Pasamos, por lo tanto, al ecuador de la guerra. Va a ser turno para Thrive Gaming, señores, que está contra las cuerdas después del ataque de Yoyo. 1.30, 1.43. Es mucha diferencia de tiempo. 13 segundos son muchos. 13 segundos son muchos segundos, gente. Ahí está, qué grandes. Ahora solo faltan 32 personas. Antes faltaban 100 hace apenas unos instantes. Y ahora 32 personas que dejen ese like. La gente de la plataforma morada también, que está cambiando a la plataforma roja para dejar ese buen me gusta. Qué grande, chicos. Bueno, va a ser Alemania. Y creo que va a ser Kronos o Rikirid. No lo tengo claro. Creo que va a ser Kronos. Igual y Rikirid se va a quedar para el final. Ahora lo vemos. Kronos, que está le está temblando las manos. Creo que va a ser Kronos. Vamos a ver si nos estamos tirando un triple o no. Obviamente tenso el jugador alemán, que creo que va a ser el siguiente en atacar, al menos por los movimientos que aparecen, ¿no?, de la pantalla, que parece que está cambiando rápidamente, como si estuviese listo para hacer el siguiente ataque. Necesita una plusmarca personal. Ahí lo tenemos, efectivamente. Se viene Kronos, que esto literalmente va a ser superar la marca diseño anti 2 estrellas de P. Castro. Base curiosa o interesante, cuanto menos, de los jugadores japoneses. El brasileño que va a conseguir, o quiere la defensa, quiere sorprender al conjunto de Thrive Gaming en esta gran final de la Fire Class League. Aparece ese super dragón dentro del castillo. Druidas desde la zona izquierda, reina arquera para no salcar el castillo y no enamorarse del mismo. Más druidas desde la zona norte. Atención a esas druidas que se le están desviando por culpa de la killzone. Los teslas de P. Castro que dan la sorpresa, se le está complicando demasiado. Las druidas están cayendo estrepitosamente desde la zona izquierda. El super dragón acabando con toda la habilidad del centinela, también se le está yendo todo ahí. No me lo puedo creer. Druidas a la parte del centro, tiene que tirar un hechizo de furia. Todo el grueso del ejército concentrado ahora sí en esa zona central. El super dragón se le ha quedado en pie, no tiene nada que vaya a eliminar ese super dragón. Tiene que soltar la luz. Luchadora de refuerzo, la cara de concentración de Kronos es total. Super montapuercos también de ayuda. Vamos a ver esa luchadora. Ya terminó cayendo finalmente el super dragón, pero el ayuntamiento no. El ayuntamiento no ha caído. Le queda la habilidad del rey. Tiene todavía la luchadora en la zona del centro. Le quedan muchas defensas. La base anti-2 de P. Castro podría hacer la heroica. Podría conseguir el milagro. Reinar queda aguantando todavía la habilidad. Todo va a depender de los héroes. Se le puede caer el ataque. El gesto de Kronos es serio porque sabe que no lo tiene. El ataque no es rápido. Se le hace de noche a Alemania. Se le hace de noche a Thrive Gaming. Ahora está esa rey. Reina arquera contra la espada y la pared, contra las cuerdas, Kronos. Rey bárbaro que se hace gigante para intentar enmendar el error. Por suerte la reina arquera da la vuelta. Reina arquera que va a conseguir recuperar la salud y puede ser de vital importancia. Parece que sí, no lo entiende. Kronos no entiende qué están haciendo las tropas. Reina arquera que va hacia abajo. Vamos a ver qué ocurre. Estaba el tiempo perdiendo por tiempo. Esto es un ataque demasiado lento de Kronos. Grandísimo el diseño de P. Castro, el brasileño que consigue frenar al jugador alemán que hace la reina arquera. Vamos a verlo ahora. Reina que se va por el exterior. Le queda todavía la congelación disponible. Ahí está el pangolín que se pone a golpear la muralla. Le queda 1 minuto y atención que tiene todavía el cañón con rebote. El cañón con rebote que puede ser decisivo. Reina arquera que se podría poner con la muralla. Rey bárbaro que cambia de objetivo. Rey bárbaro que cambia la muralla. Esto es un desastre. Se cae a pedazos Alemania. Un día más pecheando en una final. Un día más fallando en el momento importante. Kronos consigue las 3 estrellas. Pero Na'Vi, señores, acaba de lograr una defensa importantísima. Uf, entró ahora sí. Entró Klaus a cámara. Creo que sí, que ahora vamos a poder ver a Klaus. Qué grande. Creo que está teniendo problemas con la conexión, Klaus. A ver si lo podemos ver en cámara. Bueno.
Dejadme que os lea, muchachos, mientras Klaus prepara el ataque. Qué tremenda defensa, ¿eh? Qué tremenda defensa. Que sí, que ha sido pleno, pero entendedme, entendedme. El tiempo, fijaos, 1.30, 1.50. Tal y como está el meta del juego a día de hoy, esto es casi defensa, chicos. Fue un error para querer atracar demasiado rápido. Muy buena base, ¿eh? Ya, yo creo que hay menos, al menos tres bases que hay que copiarse, gente. Tres basecitas que hay que copiarse, la verdad. Gente, faltan 70 personas que dejen un buen like para llegar a esos 1000 me gustas. 1000 me gustas en un directo de una hora y media que llevamos. ¡Qué locura! Gracias a todos, chicos. Vayan dejando ese buen like. Queda nada, 65 personas. Saludos a todos, muchachos. Creo que va a ser Klaus el siguiente en atacar y creo que van a dejar a Stars para el final. Vamos a ver a Klaus. Os lo pongo en pantalla desde ya. Navi, que está a tan solo dos ataques... ¡Ah, no! ¡Es Stars! ¡Ah! Klaus para el final. Es que no está conectado, no sé por qué. Stars no está conectado. Bueno, pues nada. Os dejo a Klaus, aunque no es atacando él. Pero bueno, es Stars, ¿vale? No sé por qué. Ah, bueno, no le dejaban entrar. Ah, mira, sí, ahí lo han dejado. Ahí está. Bueno, no lo han dejado entrar. No puede verlo, está practicando el ataque. Pues nada, quitamos a Stars, que le ha pasado lo mismo que nosotros. Antes, se viene. Ahora sí, quitamos a Klaus de cámara, perdón. Se viene Stars, debe estar teniendo problema con internet. No sé muy bien por qué, porque no le podemos ver. Pero bueno, lo importante, muchachos, es que ataca Japón desde el lateral derecho. Druidas. Y vuelven, ¿qué? Otra vez la misma base. ¿Cómo? ¿Cómo? No me puedo creer que Trae Gaming. O sea, están repitiendo base. Tanta fe le pusieron a este diseño. Pero ¿cómo pudieron llegar a pensar? ¿Cómo pudieron llegar a pensar que Navi iba a fallar tres veces? ¡No! ¡Cinco veces la misma base! No tiene ningún tipo de sentido. Rey Bárbaro que suelta la habilidad. Aunque bueno, espérate, que ahora igual puede conseguir la defensa. ¿Os imagináis que la tercera va la vencida? ¿Os imagináis que la tercera va la pecheada de Stars? Ahí está el Super Dragón intentando eliminar a la Reina Arquera. En esta ocasión no ha conseguido romper la muralla del ayuntamiento. Parece que llegan finalmente las druidas. Rey Bárbaro que se revuelve y se pone a golpear la muralla desde la zona de arriba. Ahí está, antes lo intentaron por aire. Los chicos de Trave Gaming pensaron que podrían frenar a Navi por aire, pero Navi cambia de estrategia y ataca por tierra. Les acaban de barrer la base. Venga, sigan poniendo el diseño, que siguen superando su marca personal. Stars que la convierte. Stars que mete tres estrellas más para Japón. Y ahora sí, muchachos, 4-4 en el marcador. Trave necesita pleno y necesita que Klaus, que el dios de este querido juego, falle el último ataque del partido. La estrategia de Drive en absoluto ha sido buena. En absoluto ha sido buena. En absoluto. No. Uy, acabo sin querer de abrir el programa de edición. A ver, por favor, que no se me bloquee el ordenador. Que no se sature. Ah, sin querer. Es que estamos en directo con dos plataformas, con un montón de cosas. Y me da un poquito de miedo haber abierto sin querer el programa de edición. Vamos, PC, aguanta, por favor. Espero que no se bloquee. Bueno, no voy a leeros el chat. No voy a leeros el chat ahora de momento, chicos. No quiero cambiar de pantalla porque me da miedo que el PC explote con las cámaras de los jugadores. Estamos más de 1.800 personas en directo y cuantas más personas en directo hay, más se calienta, obviamente. A ver si, por favor, no hay fallo. 12-12 en el marcador. Rikire va a ser el jugador que tenga que hacer el siguiente ataque. Obviamente el polaco está muy tenso. La base que tiene que atacar Klaus, ya os anticipo que no es la misma. Así que por suerte no la han repetido 10 veces, ¿no? Que ya es lo que faltaría prácticamente. Falta Gaku. Necesitan pleno y una última defensa, muchachos. Vale, ya está. Quitamos el programa de edición. No hubo ningún susto. Pues ahora sí, os sigo leyendo, muchachos. Todo controlado, todo bajo control. Saludos a todo el mundo que está por aquí, gente. Saludos. Ay, Kaori, lo mufaste tú. Igual fuiste tú la mufa. Se viene Rikirez.
El polaco, con que Zabko y Lallun, ya prácticamente lo único que salva al conjunto alemán es una defensa, porque sí, literalmente, matemáticamente por tiempo están fuera. Nadaron para morir en la orilla los alemanes, a no ser que consigan defender al grande de Klaus. Bueno, se viene Rikir, zona norte del diseño. Un par de globitos de testeo para acabar con esa killzone y zapeando la zona central. Adiós al monolito y una de las torres infierno múltiple objetivo que se encontraba de paso. Ni siquiera tienen gemeadas las torres infierno, los chicos de Navi. Bueno, pues ahí está, lanzatroncos en la zona superior para tratar de eliminar la infierno múltiple. Baby Dragon también recortando, reina arquera que tiene que llegar finalmente hacia la zona de la cata. Ahí está soltando la habilidad del rey para intentar eliminar todo lo que encuentra a su paso. Ese rey bárbaro que incluso desde ahí, cambia de objetivo porque se abrió la muralla gracias al lanzatroncos. El rey que va a destrozar incluso el infierno del medio. Vamos a ver si consigue eliminar también ese águila de artillería que se le puede quedar en pie. Obviamente eso no entraba en los planes, Debería activar, creo yo, el lanzatroncos para que fuesen las tropas, imagino, hacia el águila de artillería. Vale, parece que sí. El globo cohete que se posa finalmente sobre el águila de artillería. Ya arrancó el halo, ya arrancó el vuelo desde la zona de las 9. Prende la habilidad del centinela. Buen hechizo de furia anticipado. Ahí está, luchador en la zona de abajo, destrozando todo sentido antihorario. Desde Polonia, Rikirez intentando barrer por completo la base del que fue campeón del mundo. Esto es la repetición de esa gran final del mundial que vivimos hace un par de años. El hechizo de murciélagos maravilloso. Ese detalle técnico para entretener el antiaéreo que se quedaba descolgado en la zona derecha. Luchadora que se enamora de los esqueletitos. ¡Ay no! Luchadora, ¿dónde vas? Se ralentiza un poco más el ataque. Por si fuera poco, la catapulta que se le va a quedar en pie. Esos sabuesillos de lava eliminando también el antiaéreo. Y todo a defender de la reina arquera y la luchadora. Se le cayó a pedazos el ataque a Rikirez, que aún así sonríe confiado, porque sabe que la luchadora y la reina arquera a día de hoy están demasiado fuertes, que tienen potencial suficiente como para hacer las tres estrellas. Vamos a ver, eso sí, si consigue eliminar final. Finalmente se vuelve a hacer invisible, pero si es que las mascotas, el combo del pangolín y el zorro espiritual dan demasiado que hablar. Le queda todavía un minuto, reina arquera que está a puntito de caer, luchadora con sanadoras, y ya solo le salva un milagro, ya solo salva que Klaus falle el último ataque del partido. Qué bonita está la final, gente, qué bonita está la final. ...15-12... y todo en las manos de este hombre. Que sigue cambiando hechizos, ¿eh? Parece que no lo tiene del todo claro, ¿o qué? Está todavía decidiendo. Creo que se viene con druidas, ¿eh? Igual se viene con druidas porque obviamente no quiere fallar. No quiere fallar. Es el ataque de la final. Aquí se decide todo, gente. Aquí se decide todo. A ver, ¿qué decís, muchachos? Oye, falta una persona para llegar a 1000 likes. Ahora ya llegamos a esos 1000 likes. Saludos a las más de 1900 personas que estamos en directo. ¡Qué locura! Gracias de corazón a todos. Es el último ataque del partido. Se decide todo. Se decide todo, gente. Si Klaus falla, si Klaus falla, pierde Navi. Y Kaori tendría razón. Si Klaus planea, y creo que el tiempo ya da igual, lo bueno que tiene además Klaus es que puede atacar tranquilo. Puede atacar tranquilo. No pasa nada. No me lo puedo creer, Matías. Matías apostó 250.000 puntos a que ganaba Navi la primera guerra. Perdió. Luego le metió 250.000 puntos a que ahora ganaba Trife. Y está a puntito de perder. Se viene Klaus, señores. Ahí está. Bueno, pues ahí lo tenemos. Se viene Klaus, que lógicamente no quiere fallar el ataque. Va a asegurar con druidas. Los alemanes, aunque no los estéis viendo en la cámara, literalmente están desesperados, frustrados y con una impotencia enorme. Porque han visto que Klaus va a atacar con druidas y valquirias. Y eso casi es sinónimo de éxito. Les hubiese gustado ver a Klaus atacar por aire, atacar con ejércitos más difíciles, para ver si tenían algún cierto chance de conseguir la defensa.
Aunque todavía no está nada escrito, no hay nada decidido, arrancó desde el lateral derecho el genio de Clash of Clans Mundial, intentando llegar hacia la zona de la catapulta, intentando conectar hacia el medio. Zeppelin también, que vamos a ver si estaba baiteado o no, intentando llegar hacia ese townhall. De momento, habilidad prendida del centinela. Se vuelven inmortales las tropas. Ahí están las druidas, destrozando el corazón del diseño del jugador alemán, intentando conectar hacia el centro. Los globitos que aparecen del castillo de Klaus, que no quiere gastar ni siquiera un hechizo de furia. Ahí vienen esas, sí que son brujas en el castillo que llevaba Escosis, zapeando en simultáneo el lateral izquierdo. Ya se quitó del medio las defensas de esa zona izquierda. Tiene todavía la luchadora en la zona de arriba. Las valquirias destrozando la zona superior. Tiene el rey bárbaro con la habilidad. El ataque de Klaus, que no va nada mal. Repasando los últimos instantes, ahí está esa reina arquera desenvolviéndose a las mil maravillas en la zona del medio. El rey bárbaro haciendo de las suyas en el compartimento central. Y acaba de partir al medio. Navi queda segundo. Tenemos campeones del torneo de esta Fire Class League. Klaus, que no perdona. Pero cómo iba a fallar este muchacho. Y encima en tiempo récord, metiéndole una media, una duración de ataque de 1:30. Ahí está Klaus, de Japón para el resto del mundo. Escudo encadenado de la luchadora. Ni lo celebran los japoneses. Un día más en la oficina. 1:30-1:29 para Klaus. Victoria para Navi. Señores, empate a guerra perfecta en el último partido del día, en la final de finales de esta Fire Class League. Y Navi se alza con la victoria por una cuestión de... mirando a la cámara, ¿no? Haciendo el gesto típico. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Se hizo famoso... Bueno, ya era famoso, obviamente, ¿no? Pero no sé si recordáis, en esa una final en la que hizo un 99%, creo en la final del mundo o algo, no, en el mundo no, pero en semifinales o guardas, que miró de reojo a la cámara. Lo que pasa es que creo, no sé si se da cuenta que no se le está viendo del todo. Bueno, señores, pues tenemos victoria, es bien tarde por ahí en Japón. Sí, señor, vamos a ponernos por aquí también este tráiler. Voy a bajar el volumen, ahí está. El tráiler de lo que ha sido esta competición, donde nos anuncian, creo, ¿vale?, que esta Fire Class League va a tener otra edición, pero ya cuando estemos llegando a... más bien a verano, creo yo. Bueno, vamos a ver que nos lo están presentando por ahí. Ahí lo tenemos. Candy Cup va a ser la próxima competición que nos traerán de la mano de esta misma organización. Ahí lo tenemos, el teaser, el tráiler promocional, muchachos. Ahora daremos los puntos. Tenemos a Navi, gente, campeones del torneo de esta Fire Class League. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena para Jabón, que se lo acaba de llevar. Ahí está, te dará $800 esta Candy Cup. Bueno, competición facilita, ¿no? Para verano, refrescante. Ahí está la promo. Grande los chicos de UDG eSport por haber organizado esta competición. Muchachos, Navi se lleva la victoria. Vamos a seguir en directo ahora un ratito. Vamos a estar jugando ahora a Heroes of Navia. Ahí tenemos a los chicos de Navi en el póster. Vamos a pagar las deudas. Vamos a dar los puntos de toda la gente que está por aquí. Un minuto de silencio por la celebración de Cronos, que nunca llegó. Bueno, Navi, que se alza con la victoria. José Ventura, que creo que ha ganado 500.000 puntos. Puede ser una locura, la verdad. Saludos a todos. Toca pagar acá. Qué locura. Qué grande eres, Kao. Bueno, pues 15-15, muchachos. Victoria para Navi, gente. Bonito, bonito, bonito partido el que hemos tenido en el día de hoy. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Muestra el ataque? ¿Qué ataque queréis que muestre? ¿Queréis que muestre algún ataque de más? ¿El ataque de Klaus? ¿Cuál? ¿Cuánto fue el tiempo? Ahora os veo la duración. Ganó Navi por tiempo, obviamente. Es que el ataque es de druidas, o sea, no tiene mucho más misterio. Os enseño el tiempo, muchachos. 1:28-1:52. Así está la situación en este preciso instante. Ahí está. Bueno, muchachos, dejadme ver un momentito. Cámara, por favor, enfócame. Ahí está, vale, lo dicho, vamos a estar un ratito, no terminamos el directo, vamos a estar un ratito jugando a Heroes of Mavia. Ahora vamos a quedar un ratito jugando a Heroes of Mavia, después de esta pedazo de final. Conectamos por aquí ya, estamos por acá de vuelta.
Bueno, tenemos que hacer muchas cositas por aquí. He subido de nivel, tenemos nuevo Ayuntamiento 6. Ya sabéis que, bueno, pues desde que empecé la colaboración con los chicos de Heroes of Mavia, con este patrocinio, me he propuesto pasarme su juego. Son 7 niveles de Ayuntamiento lo que tiene el juego, 6 es el nivel por el que vamos. Tenemos clan con suscriptores, clan que no sé si está vacío, así que vamos a ver, no vacío, que digo vacío, si ya están 50 miembros más. Bueno, subiremos unas poquitas copas, nos metimos el otro día, recordad, en el top de Rumanía, yo tengo que subir copas, seguimos en el top 1 de Rumanía y vamos a mejorar nuestro cuartel en el día de hoy. Así que nada, vamos a mandar saluditos por aquí, muchachos. Stray perdió, pero si es que Kaori, si es que Tribe siempre anda igual. Vamos a... ahí está, tenéis la predicción, ya la di. Ya di los puntos, chicos, ya di los puntos. Ya tenéis los puntos, ya tenéis los puntos. Ya tenéis los puntos. Se mufaron ellos solos, decís. Pues totalmente de acuerdo, ¿qué queréis que os diga? Se mufaron ellos solos. O sea, sobre todo porque han repetido base. Y es algo que no entendí nada. ¡Qué grande, José Ventura! ¿Qué ganaste? 500.000 puntos. O sea, acabas de ganar 500.000 de puntos. Puede ser. Fácilmente. Porque apostaste las dos veces bien. José Ventura, creo que es... posiblemente José Ventura sea la persona que mejor apueste de todo el canal, ¿eh? O sea, creo que nadie apuesta como tú. O al menos... vamos, me parece que ya te digo, que siempre te voy acertando. Bueno, vamos a hacer un ataquito por aquí, muchachos. Hoy se duerme en la sala. Es que no entendí bien, no entendí qué hicieron. ¿Cuándo tiene queso? Pues espero que esta semanita, ya os dije, bueno, dame un segundo que se me está pasando el tiempo. Yo os comenté que yo quería traeros hoy a Team Queso. De hecho, voy a cambiar por aquí el título, ¿vale? Vale, como os decía, quería traer a Team Queso. El problema es que yo pensaba que Navi iba a ganar la primera guerra. O sea, yo en el fondo sabía que Navi ganaba. Lo que pasa es que no quería mufarlos y por eso no lo dije con la boca pequeñita, ¿no? Entonces, como os digo, el problema. Yo pensaba que Navi iba a ganar. Pensaba que Navi iba a ganar. Y entonces no se iba a tener que repetir el partido. Sin embargo, por desgracia, se ha repetido el partido. Y como se ha repetido el partido, bueno, pues no hemos podido ver la guerra de Team Queso. Pero bueno, estaremos viendo más guerritas este fin de semana. Ahora, después de este ataque, chicos, que bueno, os cuento un poquito qué quiero hacer en el día de hoy en Heroes of Mavia. Vamos a expulsar gente para que... bueno, o sea, vamos a expulsar a gente inactiva. Oye, ¿aquí llega el rango? No, me voy a quedar sin tiempo en este ataque. Ay, qué mal. Bueno, como digo, vamos a expulsar gente inactiva para quien quiera que entre al clan. Hay otro mortero por abajo, ¿no? Sí. Bueno, venga, vamos a tirar por aquí barbaritos. Nada, vamos. Ahora os digo un poquito la programación. Ahora os comento, pues eso, un poco cómo vamos a estar esta semana. No sé si voy a poder estar haciendo. O sea, vamos a hacer streams esta semana. No sé cuántos, porque igual el... no sé si el viernes... el sábado seguramente no. Tengo que ver el jueves, que tampoco lo tengo nada seguro. Pero bueno, en líneas generales... el fin de semana, recordad que el domingo, muchachos, el domingo es en la final del último clasificatorio del warm-up, ¿vale? El warm-up, que ya sabéis que es el torneo de los 30.000 dólares, el primer torneo oficial de Supercell de este panorama competitivo, de este nuevo ciclo del 2024. Así que bueno, pues estaremos el fin de semana. El sábado no creo que hagamos stream, porque como digo, los clanes lo ponen en privado. O sea, no suelen querer mostrar sus bases. Pero bueno, confiamos en que los hispanos pasen de ronda. Sí, confiamos en que los hispanos pasen de ronda y así poder retransmitirlos el domingo en los últimos partidos. Ojalá. ¡Qué grande, Kao! Gracias por los 5 dólares. ¡Qué grande! Es lo mejor, se te quiere ir a hacer la comida y hacer hambre. Eso es a todos. Bye, un abrazo enorme, Kaori. Gracias, como siempre, por pasarte por aquí. Vamos a hacer un... ah, no. Digo, todavía hacemos un 99% una estrella. Vale. Pues nada, eso el domingo. Ahora, bueno, podemos estar hablando un poquito de lo que queráis, del panorama competitivo del juego, de lo que queráis. Nombre del juego, Heroes of Mavia. Lo tenéis ahora en el título, ya lo actualicé. Navi guardó sus mejores bases y jugadas, tal cual. ¿Sabes cómo fue a Team Queso? Oye, pues buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora lo vemos. Ahora les pregunto. De hecho, a ver, dejadme que pregunte. Es que como estoy con el celular, pues no quiero abrir por aquí WhatsApp ni nada, ¿sabes? Vale, bueno. Voy a preguntar a ver, ¿vale? A ver si me responden. Bueno, de hecho, esperad un segundo. Creo que
tardamos menos si lo hacemos así. Tardamos menos y hacemos así. Ganaron, chicos. Ganaron 14-11. Ganaron 14-11. Así que grandes, 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 grandes. Ganaron, 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 chicos. Ganaron. Es un torneito nuevo que iba a retransmitir hoy por primera vez. Ganaron los chicos de Team Queso, así que avanzarán de ronda. Así que ya los traeremos. Venga, chicos, vayan dejando ese buen like. Vamos a estar un ratito jugando a Heroes of Mavia. Tenemos aquí el clan. Si os parece, vamos primero a poner las cosas nuevas. Acabo de pasar de nivel de ayuntamiento y necesito ir construyendo lo que menos se tarde, ¿vale? Como es, por ejemplo, este nuevo recolector que tarda un minutito, ¿vale? Uy, punto de reunión nuevo, ¿vale? Esto es un campamento, vamos a poner un campamento nuevo para tener más ejército. He subido totalmente al máximo y vale, ahora que tenemos esto, tengo que poner todas las mejoras nuevas en directo, o sea, todo lo nuevo, los muros, todo lo nuevo. ¿Qué más? Vale, vamos a entrenar ejército. Ah, por cierto, he desbloqueado esta tropa, que creo, o sea, esta tropa no sé... ¿Cuál sería el paralelismo en Clash of Clans, chicos? O sea, no se me ocurre cuál es el paralelismo. Zolo, somos top 2 de México ahora mismo en Heroes of Mavia, aquí en el clan que tenemos con suscriptores. Por menos de 100 copas el primero. Ahora subimos esas 100 copitas sin problema en directo. Vamos a ver qué ocurre. Ya lo comenté, Olvin, que estuvimos... o sea, estamos haciendo una colaboración con ellos. Estamos haciendo una colaboración con ellos. Así que nada. A ver qué decís. ¿Qué pasó, chicos? Que no se estaba leyendo, muchachos. Espero que Supercell se ponga las pilas estas semanitas. Sí, totalmente. Es la mosquetera. Claro, pero es que en Clash of Clans no existe como tal. Vale, vamos a entrenarla. Vamos a ver cómo ataca. Es que me han dicho que... O sea, Álvaro sé que la utiliza. Pero no, o sea, es que hay dos tropas que no existen en el juego. Este, que no funciona, o sea, no sirve para nada. Que es un bazooka, no es muy bueno. Pero esta tía del pelo rosa, se supone que sí que es buena y sí que sirve para algo. ¿Cuántos espacios ocupa? Ocupa 3 espacios. Ah, bueno, si es como los bárbaros. Vale, pues vamos a poner 3 rompemuros. Y voy a poner todo... Bueno, tampoco puedo poner muchas. ¿Los bárbaros ocupan 2 o 1? Ah, no, es que los bárbaros ocupan 1. Pues tiene que ser, o sea, tiene que merecer la pena para que ocupe tanto. Vale, pues ahí está, vamos a entrenarlas. A ver qué funciona. Vale, vamos a ver el clan. Tenemos aquí nuestro clan, Mufardos. 267 del mundo, chiquita broma. Estamos 267 del mundo. 267 del mundo. ¿Cuántos kilómetros hay que hacer el aceite? Ahí está, es como la mosquetera. ¿Por qué? ¿Pero qué está poniendo? Van a Alex, ¿qué pasó con Alex? No. Eso sí, no spaméis emotes, porfe. Mini Slam, aquí un cupo genial, gracias, Musi. Muchísimas gracias, venga, pues vamos a sacar del clan que tenemos por aquí. No, desde aquí no se ve. Se ve desde acá, vale, vamos a ver miembros. Vamos a sacar a Lam, uff. Qué dura pérdida, Lam. Amigo, 1400 copas, 1400 copas. A ver, vamos a poner 1000 copitas, creo. Y si alguien que nos está viendo tiene 1000 copas, editar alianza. Ah, vale, está ya en 1000. Vale, fenomenal. Pues vamos a expulsar a Lam, compañero. Un gusto verte, amigo mío. Expulsamos a Lam, ahí está. Tenemos un hueco nuevo. Vamos a seguir haciendo hueco, vamos a seguir expulsando a gente. No es una cosa que me gusta mucho, pero bueno, 32 horas atrás. Doctor Strange. Ah, no, 32 minutos, ¿no? Ah, no, minutos, no horas, vale, vale. 4 horas atrás, 2 horas atrás, 6 días atrás. Alex, amigo mío, hace una semana que no te conectas. Bueno, pues lo siento, Alex, te expulsamos también de la alianza. ¿Qué más? Tenemos a Mikel. Mikel, 3 días expulsado. Tenemos aquí al grande de Koji, ¿eh? Tenemos a Koji-san por aquí, que este le tenemos aquí conectadito. Bueno... Tiene pocas copas, pero bueno, se le perdona por ser Koji. Vale, tenemos a Dirty Ye, que hace 2-3 días que no se conecta. Dirty, amigo mío, expulsamos. Tenemos que sacar gente y meter gente nueva. Tenemos que meter gente nueva. ¿Por qué todo el mundo está pidiendo van a Alex? Ah, porque... Alex, porfa, no spammes. No spammes todo el rato emotes, porfa. Que si no, te silenciamos. Venga, vamos a seguir expulsando. ¿Zolo es el primero? No soy el que más copas tiene. No soy el que más copas tiene. Vale, 2 horas atrás, 1 hora atrás, 4... 4 minutos, ¿no? Atrás. 4 minutos atrás, imagino que no serán meses.
obviamente, en línea, 50 minutos atrás, 5 horas atrás. Sigue entrando gente, 6 horas atrás, 12 horas atrás. Minutos, minutos, 4 minutos, un día. Uf, Dani. Bueno, si eso luego le expulsamos a Dani, de momento parece que aguantamos, una hora atrás. Vale, 23 minutitos. A ver, ¿a quién más echamos? Está rifando, se rifan expulsiones, en vivo y en directo, ¿eh? Vamos a silenciar. Alex, eso es. No, asciendan a Alex. Me de expulsarle. No spames, porfa. Vale, 8 minutos, 5 minutos. Parece que todo bien. Ok, ¿se habrá llenado ya? Falta un cupo. Ok, tenemos dos nuevos miembros. Falta todavía un cupo abierto. Ahí está. No hay ningún paralelismo, mira, ahí está Juan que nos informa un poquito. Te aconsejo la francotiradora, está rota entre H6 y 7, es el meta, vale. Pues, ¿con qué ejército me recomiendas? ¿Por qué perdonas a Koji y a mí no por ser Gapro? Oye, Gapro, a ti te expulsé el otro día, pero porque tenías poquitas copas. Pero si tienes 1000, estás más que bienvenido, amigo. Vale, es meta, me has dicho, ¿no? Es meta, ¿vale? Pues vamos a entrenarla, a ver qué tal. Después de este ataque la probamos. Después de este ataque la probamos. Vale, tengo que poner un montón de cosas. Así que si os parece, dadnos... Bueno, tengo que cambiar la base. Eso sí, tienen que implementar cuanto antes un sistema mejor de edición de base. Este juego, pero ya. Porque si no es súper tedioso tener que editar la base en muchos niveles. Necesitamos un... Bueno, se supone que van a hacer una actualización. Se supone que próximamente... Con guerras de clanes, que creo que sería lo que necesita ya el juego, la verdad. O sea, tienen que hacer muchos cambios porque, mira, lo que hice por aquí, dejas un día sin entrar y te han hecho 10 ataques, cierto, porque los escudos duran muy poco. Eso sí, lo que he visto que ayuda mucho es el... Es igual, es que no sé si... Porque yo estoy intentando buscar misiones, o sea, estoy buscando partidas online... Pero en las misiones, claro, es que las misiones me aburrieron al principio. Pero he visto que esto está roto. O sea, las misiones... El problema es que vas a tener que entrenar ejército, imagino. Pero las misiones... Cuando llegas a los niveles altos... Madre mía, pero ¿cuántas misiones hay, por favor? Ah, bueno, que todavía... ¿Cómo? Ah, que hay misiones... Que te recomiendan cuartel general de nivel 10 y todavía no ha salido en el juego. Bueno, entonces claro. Oye, ¿hasta dónde dura este mapa? Esto nunca lo hemos visto. ¿Soy yo? ¿O tiene más modo individual que el mapa de duendes? Bueno, no lo sé. Que añadieron 1.500.000 y te aconsejan TH10, pero no existe ni siquiera en el juego. Vale, pues ¿hasta qué nivel podemos llegar? Vale, base de nivel 7, como por aquí que te llenan... Por aquí creo que ya empezaba a haber como 400.000 o así... ¿Puede ser? 180.000, 300.000... No lo sé, igual los primeros niveles con la heroína intentamos pasárnoslo. Bueno, vamos a construir la muralla, lo primero, que es que tengo un montón de cosas por hacer. Tengo un montón de murallas que construir y sobre todo tengo un montón de edificios que poner a mejorar antes de seguir subiendo un poquito copas y seguir expulsando gente en el chat. A ver qué decís. El nivel 10 de roles a CR7. ¿Ha terminado la final? Sí, terminó hace un poquito, terminó hace unos minutitos. Ah, mira, dice por aquí, 20 franco... 6 brutos... No, perdón, 10 brutos... 5 rompemuros... 10 francotiradores... No, 20 francotiradores... 30 bárbaros... Y 10 jetpacks... Ok... Ok... Pues lo pongo a hacer... A ver, he puesto... Es que no sé cómo se utilizan las sniper, ¿eh? Bueno, luego cambio el ejército... Es que no sé cómo se utilizan las sniper... Realmente quiero probarlo... Vale, vamos a poner lo que nos falta todavía recursos, tenemos que poner por aquí un nuevo recolector, ahí está. Vale, ponemos un nuevo recolector y una defensa que no tarda... Torres de francotirador. Ah, es que en el idioma tienen que ponerlo bien. Oye, alguien que ya esté en un nivel más alto que yo, esta torre del francotirador, bueno, para empezar yo no sé a qué defensa se parece de Clash of Clans, no tengo ni idea, no sé qué se defe... no sé cuál sería el paralelismo. O sea, imagino que al ser una torre de sniper, sobre todo sirve para counterear a los héroes, ¿no? Imagino que esta defensa sirve para frenar a los héroes, imagino, ¿no? Y la cuestión es, ¿cuánto tardan en entrenarse? Como las torres de la base del constructor. ¿Qué torres? Ya fue, Pablo, la final ya fue. Ya fue la final. Bueno, vamos a poner la torreta, que esto se tarda un minutito.
Ahí está. Y vamos a hacer el siguiente ataque antes de seguir mejorando las cosas. A ver, también os digo, creo que voy a utilizar todo esto. Y por 12.000 me voy a mejorar. Ah, no, claro, si no, no tengo. Digo, voy a mejorar la muralla, no, tengo que esperar. Tengo que esperar a los constructores. Vale, es como un ataque de spam de brujas. Ahora después de este ataque quiero probar la nueva tropa, que nunca lo he probado. Misión 40, con THC es posible mínimo hasta misión 50. Así conseguir los 5 millones para mejorar el TH. Ya, es que es clave hacer eso. Es que tengo, quiero subir a TH7 y voy a tener que subirlo. Ah, vale, es un Tesla con más alcance o como un mini monolito. Ok. No tiene mucho daño, pero tiene, pero sí mucho alcance. Vale, ahora lo vemos. Uf, 90.000. A ver, la base está bien, pero yo creo, creo que podemos intentar darle. Vale, ¿cómo sacamos la luchadora? O sea, no, no sé por qué, no me preguntéis por qué todo el rato la llamo luchadora. Y sé que no es luchadora, pero bueno, no me aprendo su nombre. Vale, ahí está, perfecto. Soltamos el rompemuro simplemente para activarla. No, esto ya sabéis que es algo que literalmente de los OGs que jugabais COC hace años, ya sabéis cómo va esto. De sacar los héroes. En el momento que hagan que eso no se pueda, va a ser realmente complicado, ¿eh? Bueno, no sé cómo derrotas estarán las francotiradoras. Vamos a probar hoy las sniper. Pero bueno, ya os digo que si imaginaos que para entrar a esa reina arquera. Bueno, reina arquera, es que utilizo todo el rato los paralelismos recurrentes. Para eliminar a esta heroína, si no se pueda matar desde un lado, va a ser realmente complicado. Porque sin matarla por fuera es muy, muy difícil. Vale, tiramos aquí los brutos. Venga, vamos a tirar entonces un rompemuro aquí, rompemuro acá. Vale, necesito hacer funnel. Vamos a hacer un poquito de funnel por los lados para que no se me desvíen. Otro poquito de funnel. Vamos, 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 vamos. Vale, vamos a tirar ahora los brutos que me faltan. Ahí está. Se me han desviado muchos, vale, no pasa nada. ¡No! ¿Por qué tarjetean? Uf. Bueno, la heroína, ahí está. Vamos a tirar la reina, vamos a tirar por fuera barbaritos. Y venga, barbaritos por atrás ahora, que ya van entrando hacia la zona de ese mortero. Vale, ok. Conseguimos conectar, vale, mira, voy a tirar más bárbaros por acá, los que me faltaban. Llegamos al medio, eso es, necesito quitarme ese mortero. Vamos, barbaritos, destrocen todo, vale, fenomenal. Ahí está, destrozando el centro. Nos quitamos, y esto creo que deberían ser 3 estrellas y 990.000, que no está nada mal. Eso es. ¿Algún ejército? Pues mira, yo he estado todo el rato atacando, yo he estado todo el rato atacando con este ejército en TH5. O sea, ahora que he subido a TH6 voy a probar las francotiradoras, pero en TH5 este ejército me ha ido fenomenal. O sea, y literalmente he estado atacando como lo acabas de ver, ¿eh? O sea, literalmente como lo acabas de ver. Chicos, faltan poquitos likes para llegar. Dejen un buen me gusta ahí si os acabáis de incorporar. No sabía que Clash of Clans había bajado al futuro. Sí, es como una visión futurista. Aunque obviamente tiene varios cambios, ¿no? Tiene muchas cosas por mejorar, pero entended que, o sea, literalmente el juego acaba de empezar. Está en los inicios, realmente. Vale, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Venga, vamos a ver si se ha llenado el clan, porque si no voy a expulsar a otra persona más. No se ha llenado. Vale, si alguien quiere entrar, muchachos, queda un cupo. Queda todavía un cupo. Hemos conseguido el top 1 de Rumanía por la cara. No me preguntéis por qué estamos en Rumanía, porque a mí el juego este me ubica en Rumanía. ¿Tiene chat general? Sí, pero todavía no está habilitado. Lo van a activar en breves. Entonces, si queréis uniros, solo tenéis que buscar Mufardos o hashtag Mufa, que es como hemos llamado a nuestro clan. Por cierto, el logo lo hizo un suscriptor. Tiene guerra de clanes. Lo van a meter, se supone, que la próxima actualización. Y código Zoloco en la tienda de Heroes of Mavia. Cierto. Que por cierto, ¿cómo se ponía? ¿Desde aquí? No. ¿Desde aquí? No. Desde ajustes era, ¿verdad? Creo que eran ajustes. ¿Pero desde dónde? ¿Aquí? Aquí. Ahí está. Ahí está el código creador. Jeje. Vale, ok. ¿Se me ha bugueado? ¿Se me ha quedado bug? Sí, ¿no? ¿Se ha bugueado, chicos? La barra roja que se ha quedado ahí. Somos top 7 de España, wow. Y nos falta todavía una persona por unirse. Es que no me deja ver el top 1 de España. No sé por qué. Vale, vamos a poner a mejorar y dadme un segundito, que voy a reiniciar el juego, creo. ¿Cuánto tarda? 4 horas. Ah, y esta tarda bastante, ¿verdad? La torre del francotirador tardará muchas horas en construirse, ¿verdad? ¿Ciertos? ¿Cierto, chicos? Porque si no, no me merece la pena ponerla ahora. O sea, prefiero igual no ponerla.
y terminar de mejorar. O sea, igual la pongo con un constructor y con el resto para poder seguir mejorando edificios y más. Bueno, lo primero que voy a hacer, que son mejoras cortas de 4 minutos, es esto. Sí, se ha bugueado. O sea, literalmente se ha bugueado. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Vale. Dame un segundo. Vamos a reiniciar por aquí. Vale. A ver. Quiero reiniciar porque, como os digo, se me había bugueado por completo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Entra, a ver si entra ahora. Un segundo. Estoy cerrando todas las pestañas que tengo también abiertas aquí en el teléfono. Vale, ya está. Ok, entramos por aquí. Venga, a ver si se ha quitado. Creo que ya debería haberse quitado. El top 1 de España está en 25.000. El top 2, 19.000. A ver, tenemos 14.000. Tenemos 14.000. Y yo he bajado muchas copas, ¿eh? Yo estaba en 1.400 y ahora estoy en 1.300. He bajado muchas copas. Ah, ya estamos entrenando francotiradoras, ¿no? Ahí están, míralas. Míralas. Ah, bueno, claro, ahora espérate. Ahora tenemos más espacios. Ahora tenemos más espacios, claro, claro, claro. Ahora puedo poner más snipers. Que acabamos de mejorar esto. Bueno, y tanto, que podemos meter más snipers. Vale, pues ponemos 10. El problema es que es un ejército lento de entrenar. Pero bueno, no sé cuántas me habéis dicho. Pero voy a poner como 20 de estas, yo creo. 20 pelirrosas. ¿Cómo se llaman? Me quiero aprender el nombre. Bueno, snipers. Madre mía, parezco estúpido. Y los... los rubios strikers. Ok. Los bárbaros son strikers. Es que hasta que me aprenda los nombres. Vale, tenemos snipers. Hemos puesto 20 snipers. Vamos a poner un porrón de bárbaros. Eso es. Vale. Y nos quedan tres cosas en el arsenal. Pues cuáles. Ah, vale, que son dos torres del francotirador. Eso es. ¿El top 4 cuánto está? Bueno. Ahora probamos. Ahora las probamos a ver qué tal. Vale, como digo, falta un cupo. Falta un. O sea, todavía tenemos. Ah, no, ya entró. 15.000. ¿Quién ha entrado? Ha entrado alguien nuevo. Tenemos a Tokini, que está en el top 1 del clan. Tai Lung en el número 2. Lesi, número 3. Ah, bueno, tenemos a Klaus. Tenemos a Klaus. No, no es el original, obviamente, pero... pero tenemos a Navi Klaus. Oye, chicos, necesito que alguien me diga, de los que estáis aquí, ¿quién se está haciendo pasar por Klaus? Quiero saberlo. O sea, ¿quién de los que estáis ahora mismo aquí es Klaus? Voy a ir un momento a por agua. Necesito que alguien me diga quién se está haciendo pasar por Klaus en Heroes of Mavia. Ahora vuelvo, chicos. Voy a por agua, ya regreso. ¿Te imaginas que es el real? Sería épico. ¡Ay! Y también entró Stars. Ah, bueno, ¿cómo? ¿Te imaginas? Hay dos personas... no creo. Hay dos personas... a ver, sé que creo que Stars... creo que Stars tenía... o sea, hay dos personas de verdad que se están haciendo pasar por Stars. O sea, por Stars y Klaus. ¿O realmente han entrado? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Chicos, pregunto por si acaso. Venga, voy a preguntarles. A ver, no creo, ¿eh? Seguramente sean dos personas que me estén vacilando, que estén haciendo un poquito la troleada. Pero... les pregunto. Son Navi de pega. A ver, yo creo que son Navi de pega, ¿no? Yo imagino que serán... No creo que sea ni Stars ni Klaus. Es que sé que... Creo que Stars... A ver, dejadme buscar a Stars en Twitter. Porque... y a ver si lo puedo mostrar. Porque creo que Stars jugaba... o me quiere sonar, ¿eh? O igual no. Nada, son de pega, yo creo, seguro. No, era Gaku. Era Gaku el que estuvo jugando. Nada, son Stars y Klaus de pega. No podéis jugar con mis sentimientos así, muchachos. Claro, obviamente, Gaku juega, sí, Gaku juega, por eso no me parecería tan extraño que pudiesen ser, pero a ver, ya os digo que que no va a ser el caso. Ahí lo tenemos, 15.000 copas, sí señor.
Han entrado Klaus y Stars al clan. De pega, pero bueno. ¿Está disponible? Sí, sí, sí. Se llama Heroes of Mavia, lo tenéis en el título, ¿vale? Bueno, de hecho, esperad, vamos a hacer una cosa, porque si os descargáis el juego, lo suyo es que lo hagáis desde el enlace que os voy a proporcionar. Vale, a ver si os lo puedo mostrar. Vale, estoy esperando que se entren las tropas. A ver cuánto le queda. Es que tarda mucho. El problema de esta tropa es que tarda mucho, ¿eh? Uf, es demasiado lento este ejército. No me gusta, ¿eh? O sea, para atacar después, yo qué sé, por la noche, sí, ok. Pero voy a poner mi ejército tradicional. Vamos a probarlas. Igual pongo unas poquitas solo. Pero es que si no, no vamos a poder hacer casi ningún ataque en directo. Bueno, lo que voy a hacer es intentar atacar en el modo un jugador. No, vamos a hacer una cosa. Esto es el entrenamiento más rápido, ¿verdad? El de los strikers. Ok. Voy a intentar atacar en el modo un jugador a full strikers, a full bárbaros. No sé cuánto me entran en los campamentos, pero creo que unos 155 bárbaros. Pues ahí está. Vale, como os decía, os pongo el enlace. Dadme un segundito, chicos. Os voy a poner el enlace. Bueno, la vamos a probar. Ahí la tenemos, a la sniper. Tenemos ahí a la francotiradora. ¿Se la puede ver? Sí, se la puede ver. Eso es. Vale, os pongo el enlace por si queréis. Si os vais a descargar el juego o lo que sea, chicos, este es el enlace. Ya que estoy, o sea, estoy haciendo una colaboración con ellos, así que os lo pongo. Ya, te deberían. Te dan recursos por descarga. Ah, sí. Sería interesante. Vale, ahí lo tenéis. Ahí tenéis, os lo pongo en la plataforma morada y os lo pongo también en la roja. Ahí lo tenéis. Ese es el. Os lo fijo, ¿vale? Ahí lo tenéis, fijado el mensaje por si queréis descargarlo. Venga, vamos a probar un ataque. Creo que, bueno, me quedan unos bárbaros todavía, ¿no? Vamos a probarlo en el modo un jugador. Sencillamente. Bueno, no, es que gastarlo para un modo un jugador. Lo que voy a hacer es atacar con la heroína. Márcalo como destacado. Ya está, ya está. Ya lo dejé como destacado. Vale, a ver. Los primeros niveles, teniendo mi heroína a nivel 11, son literalmente de broma. O sea, es que no me hace ni daño. Bueno, sí, sí me está haciendo más daño del que pensaba. Y al final no voy a poder utilizarla. Bueno, igual prefiero atacar con bárbaros, ¿eh? Antes que con mi heroína. A ver, no vamos a conseguir farmear mucho porque son los primeros niveles del modo un jugador y tampoco tiene demasiado. Pero luego, a medida que consigues subir, tiene bastantes recursos, ¿eh? O sea, el modo un jugador como para subir. Es que yo, por ejemplo, me farmeé los 2 millones para subir al TH6. Me los he farmeado a sudor y lágrimas, la verdad. Me costó más de lo que pensaba. Así que creo que para el TH7 simplemente voy a hacer el modo un jugador y listo. Vale, quiero probar las snipers. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí a entrenar? ¿Tenemos los dos constructores? Sí, ¿verdad? Sí, los tengo yo los dos libres. ¿Cuánto tarda en mejorar esto? 10 minutos. Vamos a poner la nueva torreta. Tenemos que cambiar el diseño de la base y no sé muy bien qué poner. Venga, vamos a mejorar los muros, que esto es una de las cosas más placenteras que hay. Cuando puedes hacer... No, espera. Vamos a poner todos los muros en una sola hilera. Ahí está. Y estos también. Estos también. Estos los vamos a poner abajo y los vamos a poner aquí. Vale, toda la muralla del TH6. Mejorar. Nivel 1. Nivel 2. A ver, no creo que lleguemos a mucho más, ¿eh? Y nivel 3, claro que sí. Ahí está. Nos quedamos pobres, pero oye, la hemos mejorado. ¿A cuánto está? ¿A nivel qué? A nivel 5 y nivel 4. Oye, nos falta. A ver cuánto hay que. Uf, 400.000. Bueno, no pasa nada. Somos top 1 del México, qué grande. Somos top 2 en Colombia. El primero tiene 16.000. Colombia andan con buenas copas, ¿eh? Bueno, vamos a atacar, que quiero conseguir unos poquitos más recursos. He puesto un ejército, a ver, es que... Venga, sí, luego atacamos en el modo un jugador. Voy a probar las sniper, quiero probar por primera vez esta tropa, que yo os digo que no se parece a nada. Te recomiendo llevarte un par de rompemuros si quieres ir con bárbaros, que si no lo pasarás a unos niveles en modo un jugador. Ah, vale, gracias José Carlos, gracias. Eso es. Vale, ahora las probamos. Entonces, ¿cómo me habéis dicho que tengo que utilizarlas? Que no tengo ni idea. Yo conseguí los 2 millones en 1 hora y media. Pues gracias, Juan, por el dato, ¿eh? Sí. Sin duda, o sea, lo voy a hacer así fijo. ¿Cómo tengo que utilizar esta nueva tropa? Es que es la primera vez que las uso. Y muchos de los que estáis aquí sí que sabéis cómo se juega. Es como si fueran brujas, ¿no? Entonces tengo que literalmente tirarlas. Pero ¿qué rango tienen?
cortina de gigantes, cortina de francotiradores detrás, ¿no? Y ya está. Pero tiene mucho alcance. Ah, vale, pero para esos tienes como pocas, ¿no? Ya, es que, a ver, el problema de las snipers, ya, cierto, el problema de las snipers es que tardan mucho en hacerse, chicos. Hombre, claro, si son snipers tendrían que tener alcance, claro. Vale, vamos a probarlas aquí. Voy a atacar con ellas, porque si no me voy a quedar sin oro, que no tengo mucho para seguir farmeando. Entonces, a ver, ¿cómo sacamos? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí una apertura. Aquí otra apertura. Y ahora el tercero. No, no me abras ahí. No quería que abrías ahí. Vale, no sé cómo sacar la heroína. Necesito sacarla a la reina. O sea, necesito sacar a la reina porque si no. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Que me quiten eso. Y a ver si ahora, en cuanto avance el gigante... Vale, ahí está. Sale perfecto. Fenomenal. Eso es lo que quería. Vale, la mato con el sniper. La mato con el sniper. No, no. No tienen tanto daño, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Vale, voy a tirarla como por aquí mejor. Para aprovechar. Si compro el pase con Eneva, no, exacto, mira lo que te estoy diciendo, Eric, exactamente. No, no puedes usar como código de creador directamente, pero solo con comprarlo con Eneva ya me estás apoyando también. Vale, vamos a tirar la sniper, ahí está. Oh, está guay la animación, ¿eh? A ver qué alcance tiene, a ver qué alcance tiene. Está a nivel 1, en realidad. A ver el alcance. Bueno, a ver, un momentito. Vamos a ir tirando esto. Vamos a tirar como un montón de bárbaros por aquí. Otro buen montón de bárbaros por acá. ¡Wow! Sí tiene alcance, sí, ¿eh? Tiene bastante alcance. Y de daño, bueno, ni tan mal el daño, ¿no? Me quiero guardar unas poquitas para los siguientes. Vale, esto que no se nos olvide. Quiero las 40 copas. En la esquinita se deja otra. En la esquinita otra, eso es. Vale, ¡ay! No, se me olvidó tirar la heroína. Bueno, la voy a tirar por detrás. Venga. Y el sniper, pues, a ver, desde aquí, ¿qué rango tiene? Ah, bueno, no tiene tanto, no tiene tanto, ¿no? Uy, no tiene nada de vida. Uf, no tiene nada de vida esta tropa. Claro, o sea, entiendo lo de la cortina de gigantes, claro, 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 claro. Vale, no, pensaba pensé que por un momento tendría más rango que la torre de hielo. Y digo, vale, pues ya está, me quito la torre de hielo con la sniper, pero no. No, 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 no funciona así, no funciona así. Vale, bueno, de todos modos me lo voy a guardar. Vale, me voy a guardar también ese. Aquí es que pensaba que tenía más rango, pero tampoco tanto. Es que no existe ninguna tropa en GOG, ¿no? Como parecida. A ver, ¿qué dices? Hay procedimientos en los que le pueden disparar a la torre de hielo sin que ésta le pegue. Depende del ángulo. Ah, sí. Con la sniper. O sea, tienen como el mismo rango, ¿no? Por así decirlo. Perdí la guerra, me costé dormir, no te preocupes, Go, luego la puedes ver resubida. Han sido bonitos partidos, los que hemos tenido en el día de hoy. Vale, ¿en qué estábamos? Ah, vale, sí, en bárbaros. Estábamos en bárbaros para conseguir subir rápido y farmear rapidito. Vale, me voy a dejar un constructor libre, a ver si nos mejoramos todo esto. Vamos a misiones y vamos a atacar. A ver, estas me las voy a pasar muy rápidas, No sé hasta dónde llegaremos, pero vamos a intentar pasarnos el modo un jugador. Vale, ah, ok, me habéis dicho que me llevase, cierto. Me habéis dicho, llévate rompemuros. Llévate rompemuros que te van a hacer falta. Los voy a dejar como 4, voy a dejar 6 entrenándose y que vayan poniéndose en cola. Porque los primeros niveles, creo que en 30 segundos nos los vamos a poder completar. Pero luego los demás niveles va a estar difícil. A ver, que luego igual necesito vuestra ayuda porque habrá niveles en los que igual con bárbaros no se puede. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, eso es, Manganime, eso es, eso es. Trive Gaming, o sea, Trive. Fue gracioso porque Trive ganó la primera guerra, entonces se repitió el partido, por eso no pudimos ver a los chicos de Team Que Soy, pero después, luego ganó, o sea, primero ganó Trive y luego ganó, bueno, es que te acabas de comer el spoiler, lo siento. No, 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 no es de Supercell, es de otra compañía. Es de otra compañía. Estamos haciendo una colaboración con ellos. Es un juego que quería probar. Que quería probar porque, a ver, obviamente, pues se parece a nuestro querido juego. Pero claro, como tiene
gráficos en 3D, tiene otras cosas que no existen en GOG, pues dije, oye, pues mira, quiero probarlo. Y justo coincidió que los chicos de Team Queso estaban haciendo una colaboración con ellos y me hablaron para colaborar y les dije, venga, pues perfecto. O sea, yo iba a hacer la colaboración, o sea, iba a probar el juego, pero si además por la colaboración pues me pagaban por ello, pues fue como, vale, pues genial, gracias. Así que estamos. La francotiradora tiene el rango de la reina arquera. Ah, vale. Gracias, Milton. O sea, ese tipo de detalles son OP. Porque me ayudan. ¿Cómo va ese top Rumanía? ¿Qué tal, Raúl? Pues, perdón, que te acabo de leer, ¿eh? Pues seguimos en el top 1. Y eso que bajé muchas copas yo. Bajé muchas copitas. Porque me puse a subir a TH6. Ya soy TH6, pero ya hemos conseguido subir. Eso es, lo juego también yo. Oye, si jugáis podemos bajar algunas copitas, ¿eh? Lo que tengo ganas es de que... O sea, me encantaría que metiesen guerras de clanes ya en este juego. Porque con guerras de clanes podría ser muy, muy gracioso. O sea, imaginaos jugar en Koji-san. Con Koji-san esto. Eso es. Está cambiadito, ¿eh? Nitros. Ya cambié la categoría, por cierto. Usa marinos en un jugador. Ah, sí. Mejor. Los marinos son como las arqueras. Vale, ¿se entrenan más rápido? No, no. A ver cuánto tardan en hacerse. O sea, yo más que nada es por acelerar un poquito, ¿sabes? Para que no se tarde demasiado. ¿Cuánto tarda? Ocupa uno. ¿Y cuánto tarda? Tiempo de reclutamiento, 8 segundos. Mientras que estos tardan tiempo de reclutamiento, 8 segundos. Ah, tarda lo mismo. Venga, pues ok, me parece bien. Vamos a poner unos cuantos marinos, que la verdad es que no los he utilizado nada, pero bueno, ahora los seguiré haciendo a medida que avancemos. De todo, quien ganó, que no te preocupes, Otto, no te preocupes, amigo, sí, o sea, ya, no pasa nada, si algún directo como moderadores no estáis... Ay, no me lo puedo creer, que le di a atacar en guerra. O sea, le di a atacar en normal y me acaba de salir una base de 80.000. ¡No! ¡No! Y no tengo rompemuros, no tengo nada. ¡Ay, cómo duele esto! No quiero mirar, me equivoqué, estaba intentando el modo un jugador, ahí está. Vamos a pasárnoslo rápido. Striker, marinos y esbirros. Vale. ahí está. Mira, por ejemplo esta. Ah, bueno, tiene la entrada por aquí. Vale, ahora cambio y pongo... Ahora pongo los marinos, ahora pongo arqueritas para intentar pasarlo. No sé, a ver, estos niveles están muy fáciles, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A ver cuánto... A ver, ahora todavía, pues... Obviamente esto lo tenía que haber hecho antes, porque son los primeros niveles. Pero bueno, nos los pasamos rápido ahora. Al final, ¿quién ganó? Bueno, pues te digo el spoiler, si quieres, se lo llevó Navi. Se tuvo que jugar revancha. Y la verdad es que la cara de Trave Gaming, o sea, fue un poema, ¿eh? En el último... partido, porque tenía que hacer, o sea, ganaron por tiempo los chicos de Navi, la segunda guerra, se repitió el partido, y bueno, fue un poema porque Klaus, que era el último que tenía que atacar, atacó con druidas, y la verdad es que se debieron frustrar bastante. Tienen que estar fastidiaditos los chicos de Trife. A ver, normal, también os digo que Supercell tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios sí o sí. Ah, por cierto, estuve leyendo mientras atacamos esta base. Vale, voy a poner esto y os quiero leer un post bastante interesante de P. Castro, con algunas ideas que no se me habían ocurrido y me parecen realmente buenas. A ver si lo encuentro. Y os leo las sugerencias, ¿eh? A ver qué os parecen. Porque, claro... P. Castro... Uy, ¿Cómo es el Twitter de P. Castro, chicos? ¿Os sabéis el Twitter de P. Castro? Que lo estoy intentando buscar y no lo encuentro. Bueno, creo que lo tengo guardado. A ver si... Creo que lo tengo guardado. Vale, sí, lo tengo guardado. Vale, os voy a leer las respuestas que ha dado, porque son cuanto menos interesantes. Bueno, recordad que Fernando Ferri, que es uno de los desarrolladores, estamos en el peor momento del competitivo, tengo mucho miedo, ya vimos un momento así en TH11. Sí, lo que pasa es que en TH11 afectaba a nivel global, por eso el juego estaba en una situación mucho peor. A día de hoy el juego para mí está en un momento, o sea, si quitamos el competitivo, para mí está en un momento increíble.
O sea, a nivel de contenido, de todo lo que hay, de cosas que hacer, prácticamente tenemos cosas nuevas a cada rato. O sea, está muy bien. El problema es que creo que ya es hora, como señalábamos, de que, bueno, pues metan un modo competitivo, que creo que sí es algo que se necesita ya. Creo que es algo que se necesita ya, obviamente. Entonces, os leo algunas de las ideas, ¿vale? Os leo algunas de las ideas porque me parecen bastante interesantes. Vamos a atacar por aquí mientras tanto. Bueno, ponía obviamente desde los desarrollos Supercell, ponía por aquí: hola jefe, somos conscientes, mientras atacamos os lo voy leyendo, ¿vale chicos? Mortero. Bueno, pero mortero bien noob, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, venga. Ponía: hola jefe, somos conscientes de sus preocupaciones con respecto al meta actual, especialmente con las Road Riders, con las druidas salvajes. Hay algunas rutas diferentes que podemos tomar y las estamos explorando. Y no, no es tan simple como simplemente debilitarlo, ¿no? Como hacer un cambio de balance. Esto me parece importante, o sea, que Supercell sea consciente de que... O sea, esto, creedme que decía Johnny, ¿no? Que le preocupaba la situación porque no podemos estar viviendo otra vez un TH11 como en aquellos años. Obviamente. Pero creo que la diferencia es... O sea, que se nota la diferencia. Porque para empezar, ya tenemos la experiencia de lo que pasó cuando salió TH11. Ya tenemos esa experiencia. Y en este caso, quiero creer... O sea, el equipo de trabajo es mucho mejor. Y esto es sincero. O sea, el equipo de trabajo que hay a día de hoy es mucho mejor que cuando estaba el TH11. Por ejemplo, el evento de las supertropas que se jugó el año pasado... No, o sea, sí, bueno, en el 2023 no hubiese sido posible hace años, o sea que creo que indica bastante que están en una buena dirección. Pero claro, como os decía, creo que no es la misma situación. Para empezar, por esos aspectos. Perdón, voy a tirar la heroína. No, ah, vale, sí, me rompe el muro, ¿no? Ok, me rompe el muro, vale, fenomenal. Ok, ¿y esto qué? Venga, vamos a tirar esto. Vale, creo que no es la misma situación que cuando salió TH11. Creo que ya lo saben. Me parece interesante, ¿no?, que comenten que no es tan simple como sencillamente debilitar las druidas salvajes. Obviamente, no es tan sencillo como eso. O sea, no va de eso y ellos lo saben, eso es importante. Pero claro, ¿cuál es la situación? Nos dicen: pronto podremos compartir algunas noticias sobre este tema. Así que ya están trabajando en ello. Y obviamente cuando toda la comunidad se queja a gritos, escuchan. Ya os digo, en TH11 la comunidad se quejó a gritos y Supercell no hacía nada en aquellos años, ¿eh? Ahora ya sí. Ideas de P. Castro, que me parecen muy interesantes, muy interesantes, ¿vale? Os leo. Vale, mira, para empezar, P. Castro, una de las ideas que le hice, analizando muy sabiamente la situación, es que, claro, lo de haber juntado dos defensas en una, tampoco ha ayudado mucho. Porque precisamente las torres de arqueras y los cañones, en gran medida, ayudan mucho más de lo que parece. O sea, es que en lugar de sacar una nueva defensa, la fusión tampoco ha beneficiado tanto. Pero de las cosas más interesantes que yo he leído, es esta. Vale, un segundo. Vamos, mira, aquí sí que vamos a necesitar los rompemuros pronto, ¿eh? Pero bueno, creo que... ¡Ey! No tengo mi... ¿Cómo? No tengo la heroína. ¿Por qué no tengo...? Ah, vale, ya está. Ya está. Vale. Siguen haciéndose, vale. Hay 80 bárbaros como por delante. Bueno. Ahí se quedan haciendo, vale. Mirad, una de las cosas más interesantes que he leído es... Una buena idea para debilitar a las druidas salvajes, a ver qué pensáis vosotros, es la siguiente. Un segundo, vamos a tirar la heroína por ahí y ya está. Eso es. Es la siguiente. Sería muy interesante que cuando rompiesen las paredes, cuando rompiesen la muralla, recibieran algún tipo de daño. Entonces... recibir algún tipo de daño. Lo que sería muy bueno, especialmente... Perdón, chicos, que estoy un poquito fastidio de la garganta.
Os lo leo de nuevo, que estoy expresándome fatal, perdón. Una buena idea para debilitar a las druidas salvajes es hacer que cuando rompiesen las paredes recibiesen algún tipo de daño, lo que sería muy bueno, especialmente porque en este momento las paredes al máximo no hacen ninguna diferencia, da igual tener los muros al máximo totalmente, porque no sirve para nada. O quizás aumentarle el espacio, ¿no?, en los campamentos para la druida salvaje. Pero esa idea, quiero saber vuestra opinión. Que las druidas, cuando golpeen una muralla, cuando abran una muralla, reciban un poco de daño. ¿Qué pensáis? Un abrazo, Dylan. Zolo, destruye el cuartel general y tienes el 100% del botín de un jugador. Ah. También es verdad. También es verdad, ¿no? Que podemos ir rompiendo el cuartel sencillamente. Y con eso ya nos dejan pasar, pues sí, pues casi sí, O sea, gracias por el dato porque tienes toda la razón del mundo. Vamos a hacer eso y así avanzamos. Excelente idea. ¿Qué pasó en TH11? Cuando salió TH11 el juego estaba en un momento... Bueno, ahora justo este va a ser difícil atacarlo, vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. A ver. Voy a probar un momento. Voy a probar... La sniper. Llega, ¿verdad? Eso es. ¡No! Tiré dos sin querer. No quería tirar dos. Solo quería tirar una para eliminar ese mortero. Bueno, este le vamos a atacar. Le vamos a tener que hacer las tres estrellas. No pasa nada. Vamos a tirar también aquí unos barbaritos. Ok. En TH11 el juego estaba en un momento muy, muy malo. Y luego consiguió mejorar porque, bueno, pues la actualización no fue buena. El TH11 salió prácticamente como la mitad. O sea, no estuvo en absoluto bien la actualización. Y mucha gente dejó de jugar. Oye, literalmente hemos dicho TH11 y tenemos 1111. O sea, tenemos 1111 likes. Vaya. Pero mira, eso es, mejor que en lugar de romper la muralla tarden más, ¿no? Que caminen más lento, podría ser otra opción, que en lugar de recibir algún tipo de daño cuando rompen la muralla, tarden dos golpes también. Lo que pasa es que igual, si haces que la rompan de dos golpes, igual pierden un poco la eficacia, o sea, no tendría mucho sentido. No me parece buena idea que los muros dañen las druidas, en todo caso que tarden más las druidas en romper el muro. Puede ser otra opción, ¿eh? O sea, simplemente estoy leyendo algunas ideas que ha dado Pecastro, el brasileño. Son ideas del campeón del mundo. Vale, os leo porque creo que ha dicho más, ¿eh? Creo que ha estado comentando más cositas. Vale. Bueno, Dios mío, y tanto que ha estado diciendo mal. Madre mía. Vale. ¿Qué ha dicho por aquí? El libro de curación también está demasiado fuerte. Pero más que nada porque la defensa es débil y no puede matar las tropas, tal cual. Se refiere al libro curativo, ¿no? Al doble libro del centinela, que con la inmunidad vuelves inmortales a todas las tropas y luego es que además la curación, como las defensas no hacen casi daño, pues hace cosquillas, ¿no? Pero aquí, bueno, Pecastro dice, sencillamente igual, solo con reducirlo un poco podría ser mejor. O sea, nerfeando un poquito ese libro, ya prácticamente bastaría, ¿no? Podría ser la solución. El tomo eterno, incluso siendo el mejor equipo, es lo único que necesitas saber cómo usarlo y exige la habilidad. Claro, exacto. O sea, la curación no es igual tan habilidosa, como dice él, como por ejemplo el tema de la inmunidad del centinela, que sí que tienes, tienes que saber cuándo utilizarla y requiere esa habilidad, obviamente. Vale, a ver qué otras respuestas ha puesto. Vale, más cosas acerca del guantelete gigante. El guantelete gigante del rey está roto. Es épico y puede ser más fuerte, pero no así. Reducir el daño de área o la duración es muy importante. Y tal vez incluso reducirle el daño. Si lo comparamos con la épica de aquí, ¿puede ser? Ah, bueno, nada, simplemente bueno, creo que juntaba una imagen. Sí que es cierto que a mí una de las cosas que me parecen que hace que el guantelete del rey bárbaro sea lo más roto que hay ahora mismo en el juego es el tema de que tenga daño de salpicadura. Eso no sé qué penséis vosotros. No, dice Rolo, el problema no son las druidas, son las habilidades, eso es. Me llegó el correo, ahora lo reviso, Luisillo, ¿vale? Lo reviso cuando termine el directo. A ver qué decir por aquí. Es que no son todos, claro, exacto, es que el problema no solo son las druidas. Es que el problema no solo son las druidas, el problema es que afecta a todo. O sea, es que el problema, aparte de las druidas, es que necesitas nerfear más cosas. Porque los héroes están muy, muy poderosos. Yo os digo que a mí respecto al guantelete,
lo que más me parece es el tema de que tenga daño de splash. O sea que, por ejemplo, el rey con la habilidad pueda eliminar una defensa que hay detrás de un muro, eso me parece una bestialidad. O sea, eso me parece una bestialidad. ¿Sabéis lo que os digo, no? Porque entonces, ¿qué sentido tiene el muro? O sea, si ya de por sí, en TH16, las druidas te rompen el muro de un solo toque. La excavadora te rompe el muro. Tiene super rompemuros. Y el rey puede destrozar edificios por fuera de la muralla. Pues ya me dirás tú qué sentido tiene. Pero, a mí, de todos modos, una de las cosas que más me parece interesante, porque yo entiendo que dices, vale, estos cambios realmente para el competitivo, porque luego el resto de los mortales les va mejor que no, o sea, para que no, no haya nerfeos. O sea, el juego, si no estás en el competitivo, está bastante bien. Y las cosas son así. El juego, si no estás en el competitivo, está bastante bien. ¿Qué pasa? Que una de las ideas que propuso Itzu hace tiempo, y que me parece de las más interesantes, la verdad, sería crear un modo competitivo. Que tú al lanzar la guerra, ¿vale? Que tú cuando lanzases un partido, te dejase activar un modo competitivo en el cual igual las defensas sencillamente hiciesen un porcentaje mayor de daño. Con eso, bajo mi punto de vista, ya estaría. Como un turbomode. ¿Cómo a un turbomode? ¿A qué te refieres? O sea, sí, algo así, creo, ¿no? O sea, me parece que sería la mejor opción para, en primer lugar, que la gente casual no se quejase. O sea, yo, por ejemplo, no juego muchas guerras. Entonces, a mí, que el nivel esté fácil, me viene bien, porque igual hago un ataque y ya está, y me olvido en todo el día. Y hay mucha gente casual igual, ¿no? O sea, que realmente, porque puedes nerfear el guantelete del rey, puedes nerfear las druidas, etcétera. Pero hay un problema estructural de fondo que eso lo tienes que arreglar de alguna manera. Y es que a mí me parece genial que hayan dicho, venga, vamos a hacer que TH16 sea más sencillo que TH15. Porque el porcentaje de gente que juega al competitivo igual es un 5%. Y ojo, no digo que porque sea menos importante. Porque a mí me parece que el competitivo, o sea, es uno de los motivos que mueve el juego 100%, pero creo que sí que es un punto importante tener en cuenta que no puedes basar el meta de Clash of Clans a la gente del competitivo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando estábamos en TH10, era el nivel más difícil que ha existido jamás, era el nivel más difícil que ha existido, y la gente se aburría, la gente dejaba de jugar precisamente... ¿Qué? Perdón, ¿cómo que me...? ¿Cómo? ¿De repente nivel 20? Ah, bueno, pues nada. Bueno, menos mal que tenemos bárbaros, pero aquí ya se nos empieza a complicar un poquito más la cosa, ¿no? Ese nivel 20, ojo. Bueno, como os decía, TH10 fue el nivel más difícil del juego. Y mucha gente abandonó COG precisamente porque era imposible. Entonces, meter un modo exclusivo competitivo me parecería una idea muy, muy OP. O sea, que sencillamente tú digas, vale, buscas guerra, le das a lanzar guerra, y que exista la opción de meter una pestaña, modo competitivo. Y con eso... Simplemente puedes hacer, o sea, que las defensas en ese modo, entrando en ese modo, tengan muchísimo más daño. Que hagan muchísimo más daño en ese modo competitivo, y con eso ya estaría. O sea, con eso ya estaría todo. No habría que hacer nada más. O sea, creo que de hecho Supercell no tendría ni que estar... Oye, no. ¿Por qué no la están disparando? No me digas que se han puesto a golpear la muralla. Ay, no. Me tienes que corregir estos bugs, ¿eh? No me lo puedo creer, que voy a perder 20 bárbaros porque han tarjeteado a la muralla en lugar de a la reina. No, hombre. No, hombre. Ay, Dios santo. A tirar más bárbaros. Y no quería tirar más bárbaros, pero bueno. Venga, voy a tirar el gigante aquí. Que me quite eso. Venga, barbaritos, vosotros podéis... Que todavía me quedo sin ellos, es que está al nivel 20. Es que nivel 20 es una burrada, he tenido que perder 20 bárbaros. Bueno, ya está, listo. Nada, como os decía, creo que eso podría arreglar mucho las cosas. O sea, creo que podría arreglar mucho las cosas. Y sobre todo me parece un punto importante que ese modo no fuese exclusivo de o sea, que fuese para todo el mundo. Porque, oye, yo igual estoy con mis amigos y digo, ¿qué es esto de modo tryhard? Imaginaos, ¿no? Modo tryhard.
pues igual quiero probar guerras en modo tryhard, sencillamente, y hacerlo un poquito más complicado. Puede ser gracioso. Puede ser gracioso. ¿Qué decía por aquí Raúl? Y la flecha de hielo que se tumbe un TH16 en 3 golpes no tiene sentido. Pero de todos modos, la flecha de hielo creo que no está tan rota, ¿eh? La flecha de hielo no me parece personalmente, no me parece que esté tan rota como por ejemplo el guantelete. Creo. Saludos, Snake. Nada, terminó la final. Ya estamos jugando un ratito a Heroes of Mavia. Y estamos charlando un poquito, ¿no?, de la situación del competitivo. Estamos viendo algunas ideas también, ¿no?, de los campeones del mundo, de... Sobre todo de este de P. Castro, que hemos estado leyendo algunas cosas suyas. Y bueno, estamos debatiendo tranquilamente acerca de la situación y de qué cositas se podrían hacer para mejorar. Estamos hablando de un modo competitivo que funcionase a modo de meter las defensas. O sea, que tú entrases en una guerra y las defensas hiciesen un porcentaje mayor de daño. Creo que además eso a nivel de programación no tiene que ser muy difícil, ¿no? Zulu, ¿será que más adelante podremos comprar las 3 skins de los héroes a precio especial? ¿Las 3 skins de los héroes? ¿Cuáles? ¿Cuáles te refieres? ¿Cuáles de todas? Llegué tarde y dice Anderson, ganó Navi. Ganó Navi, se la llevó Navi al final. Navi. Vale. Venga, vamos a gastar un rompemuro. Eso es, vamos a gastar un rompemuro. Vamos a tirar la reina aquí. Tarjetea, vale. Tiramos barbaritos aquí. Y ahora me aguanto los bárbaros, vale. Estos son antiaéreos, ¿no? No, esto es un cañón. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aquí más cañones, no, eso es antiaéreo. Vale, aquí hay otro. 1, 2, 3, 4. Vale, ya está. Y ya con eso hacemos el pleno. Estamos intentando pasarnos el modo de un jugador. No sé cuántas estrellas. Hay 180 estrellas disponibles. No creo que pueda pasármelo todo. A ver, estos niveles son fáciles al principio. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. Y ese juego, estamos con Heroes of Mavia, ¿te refieres? Nada, es un juego nuevo que estamos probando. Ya sabéis que bueno, estoy haciendo una colaboración con ellos y estamos probándolo en algunos directitos. Hemos creado un clan con suscriptores. Ahora creo que está lleno, pero bueno, si hay alguien que juega y tenga más de 1000 trofeos, abriremos el clan para que se entre, la verdad. Eso es, lo tenéis en la descripción, si alguien quiere jugarlo, lo tenéis en la parte de arriba fijado, lo tenéis en la parte fijado. No sé, eso creo que es una de las ideas. Tenía algunas otras cosas que leí, creo, de P. Castro. A ver, mira, acerca de las torres de hechizos. Esto ya os digo que es uno de los comentarios que decía P. Castro acerca de... Es que P. Castro literalmente ha dicho, mira, voy a darle todas las ideas y las sugerencias posibles para que arregle la situación actual del juego. Acerca de las torres de hechizos, esto ya os digo desde la perspectiva profesional y competitiva. Tenemos un gran problema porque con el cambio de rango podemos ponerle menos definición y siempre podemos atacarlo. Bueno, es decir, es que está la traducción un poquito más fea. La razón por la que TH15 fue un ayuntamiento difícil fue gracias al hechizo de furia. Sé que es malo porque todo el mundo utilizaba la furia y no utilizaban el veneno o, por ejemplo, la invisibilidad, pero recordad que nerfearon el rango de la furia y ahora es mucho más difícil, o sea, no sirve tan bien como antes. Ese es uno de los grandes problemas y aquí P. Castro, pues me imagino que pedirá que vuelva el rango. Vamos a ver cómo atacamos esto. Tenemos por aquí un laberinto. Bueno, como por suerte tenemos rompemuro. Con el rompemuro yo creo que sin fallo, la verdad. Para eliminar ese... Bueno, sin fallo no lo sé. Uf, está a nivel alto, Vale, vamos a... Me estoy quedando sin bárbaros. Vamos a intentar... Uy, a ver. Vamos a tirar que todavía me confío y todavía no me lo paso. Vale, hay solo un mortero. 1, 2, 3... Ahí solo un mortero, vale, voy a tirar un bárbaro aquí y ahora el resto por aquí para eliminar ese mortero. Y con esto ya estaría, vale, tengo que poner a entrenar más bárbaros. Yo creo que con los bárbaros que hemos tirado ya está. Vale, lo de la gema de, o sea, la gema de furia. Lo de la torre de hechizos creo es importante. Y sin ese revertir los cambios de las defensas que hicieron antes de sacar el TS, seguramente sin revertir esos cambios el meta no estuviese tan mal. Totalmente. No, lo tengo que subir, Andrew, que no me ha dado tiempo a editarlo, pero lo tengo que subir prontito. Lo tengo que subir pronto al canal. Que fue, de hecho, seguimos top 1 de Rumanía, ¿eh? Por ejemplo, añadir machacadores como la K Nocturna en la capital. Pero dices como defensa. A mí lo que me gustaría sería que hiciesen cosas en los muros, la verdad. Que modificasen los muros de alguna otra manera. No lo sé.
A ver, es cierto que todavía faltan niveles de defensas, pero creo que hay algo más profundo, más estructural a todo esto, como os decía, que va más allá del tema de que le suban niveles a las defensas que hay, ¿no? Que es todo el tema de, bueno, pues que faltan cosas. O sea, falta equilibrarlo bien. Que el modo competitivo para mí sería la clave. No, no lo es, Rock. Solo destruye el cuartel general. Vale, sí. Es que quería todas las estrellas, pero bueno, sí, así avanzamos más rápido, venga. Quería, ya que estoy, digo, pero sí, vamos a destruir el cuartel general. Te dan todo el oro, aunque hay almacenes, te dan todo el oro solo por destruir el cuartel general y ya puedes avanzar, ¿no? Venga, vale. Destruimos cuartel general, ponemos bárbaros y así llegamos a los niveles más difíciles, que ahora de momento, si no, esto está demasiado sencillo. Venga, tengo todos más barbaritos, ponemos todos los bárbaros, ponemos strikers, ahí están los rubios, eso es. Tenemos, por cierto, que poner algo todavía. Ah, vale, no. ¿Cuánto necesitaba? 400.000, madre de mi vida. Sí que me queda todavía. Vale. A ver, más cositas que por aquí. Bien, por aquí otra razón es que las habilidades de los héroes están rotas. Sí, bueno, en general yo creo que un poquito esa es la idea. Oye, justo me estás diciendo que acabe con el cuartel general, pero aquí ya se me complica un poco. Ostras, aquí ya hemos llegado a un nivel un poquito más complicado, ¿eh? Tenemos cuatro morteros. Uf. Tengo que empezar a llevar arqueras, ¿eh? Tengo que llevar marines. Vale. Sobre todo porque es que ese héroe de nivel 20 me va a fastidiar un poco, ¿eh? Vale, vamos a matarlo aquí entre las rocas. Y ahora... sí que tiene rango ese mortero. Voy a tener que tirarlo más atrás. Vale. Aquí ya no tiene rango, ¿no? Aquí no tiene rango el mortero. Vale, no tiene rango. Ok, tiramos... Voy a tener que gastar bastantes. Y ahora, una apertura aquí. No. Los rompemuros, obviamente. Oye, también te digo. Puedo estar entreteniendo... No me lo puedo creer que se vaya a dar toda la vuelta. O sea, lo de la inteligencia artificial de estos rompemuros la tienen que arreglar ya. Pero ya. Vale, vamos a entretener este mortero. No, no vamos a poder entretenerlo. Vamos a tirar la luchadora. Vale, voy a intentar tumbar el ayuntamiento y ya está. Y olvidarme de todo porque si no, venga, quítame ese mortero. No, no lo van a conseguir. Vamos, por favor, heroína, llega hacia la zona central. Eso es, nos quitamos el ayuntamiento y listo. Si no con esbirros, es que quiero hacer un ejército rápido realmente. Estoy intentando hacer el ejército rápido y eso. Oye, mira, voy a tirar para que me deje de molestar ese mortero. Ahí está. Hombre, quitan bastante los morteros, ¿eh? Están quitando bastante daño. Tienen cuatro morteros, parece que no, pero quitan bastante. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más del competitivo, de cómo estaba la situación del juego. Eso ha sido un poco... Ya está. Quitamos. La situación de cómo está un poco el juego a día de hoy. Venga. Pasamos esto. Vale, vamos a recuperar a la heroína. A nuestra reina. Que necesita 4 minutitos. Venga, reina, mejórate. Mejórate rápido. Y vamos a poner por acá. Mejoramos. Vamos a poner más bárbaros. No, esto no quiero. Vamos a poner marines. Ahí está, ponemos arqueritas. Y ahora le damos con las arqueras. Bueno, arqueras. Arqueros, más bien. Ahora he puesto un montón. Aquí se está complicando un poco más, ¿eh? Aquí se está complicando ya un poquito más. Creo que en TH6 ya puedes quitarte, pero si es que me estáis diciendo que ataque el ayuntamiento y está complicado. No hagas eso de salir solo. ¿Por? Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Este creo que no nos lo podemos pasar, ¿eh? Necesito la heroína. Es que estas dos torres hacen muchísimo daño. Hacen muchísimo daño, muchísimo daño. A ver, podría quitarme el mortero primero y luego tirar... Es que 26 bárbaros son muy pocos. O sea, la cosa es llegar al ayuntamiento. O sea, a toda costa. Ay, el problema es que no tengo ni un gigante. A ver la heroína. O sea, es que quiero estar entrenando las tropas más rápidas, ¿sabéis? O sea, quiero hacer ataques con las tropas más rápidas y ya. Por eso estoy utilizando bárbaros. Lo que pasa es que 33 son muy pocos. Necesito el héroe. Ah, bueno, le quedan 2 minutos. 2 minutitos. Creo que lo podemos esperar. ¿Y cuánto necesito aquí de dinero? 15.000. Es poco, realmente.
Lo que pasa es que son muchas horas, 4 horas. Y aquí, oye, ¿esto qué le queda? Ah, vale, 1 minuto, vale, fenomenal. Cada vez es más complicado, recuerda que pide cuartel mínimo. Ya, 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 cierto, cierto. ¿Y una trampa para hacer counter a los héroes? Os, mira, una cosa ahora que me recuerdas, lo que hice Don, una cosa que estuvo la gente comentando. Si paso un link, creo que no te deja. Creo que no te deja. ¿Para qué es, Raúl? ¿Para qué es el link? Mira, una cosa que estuvimos el otro día hablando, acerca de cómo estaba, de cómo se podría igual complicar un poquito más el meta, sería con una trampa de tornado. O sea, porque aquí el asunto de todo, lo realmente importante, creo que es cómo hacer que el competitivo sea interesante y merezca la pena, pero al mismo tiempo no fastidiar al 95% de los jugadores de Clash. O sea, para mí esa es la clave. ¿Cómo hacerlo? Porque claro, si nerfeas tropas o subes todo, te cargas al jugador casual. Y eso no puedes permitírtelo porque se te hunde el juego. Pero por ejemplo, hablando del tema de las trampas que estabas comentando, por ejemplo, meter otro tornado. No, si meten el otro tornado dejo el juego. Claro, habría que ver cómo funciona, porque el tornado es una de las trampas más rotas que hay. Entonces, un tornado bien puesto por un jugador competitivo puede ser brutal. Puede ser brutal. Pero un tornado mal puesto por un jugador casual igual ni se nota. De todos modos, yo de todas las opciones, de todas las cosas que he escuchado, para mí la mejor opción es la del modo competitivo. De lejos, o sea, para mí de lejos. Lo de la opción de un modo exclusivo. Para mí esa es la clave, la verdad. Que simplemente tú puedas elegir, dentro de los ajustes, modo competitivo. Y ya está. Y con eso entras. Y puedes tener que todas las defensas hagan un 5% más de daño. Y con eso ya lo tienes. Bueno, no sé si sería un 5. Pues es que ya, es que lo del tornado suena bonito, pero realmente el tornado es complicado, ¿eh? O sea, meter un tornado no es fácil. Oye, no sé cuánto tarda esto en construirse, pero lo voy a poner. 5 horas y media, vale. Dejo una apuesta entonces. Ya os digo, igual estaría muy roto, sí. Igual estaría muy roto. Pero el modo competitivo yo es que creo que es la mejor opción. Sinceramente. Me parece la mejor opción de todas. De hecho, a mí me gustaría probarla, ¿eh? Imaginaos poder hacer torneos, poder hacer mini torneos como los que hace Sion, en los que metes modo competitivo. Ojo, sería gracioso, ¿eh? Podría ser gracioso. Vale, la idea entonces aquí es tirar la heroína. Dejadme un segundito que me concentre. Ay, no. No, por Dios. Rompe muro. Se va a dar toda la vuelta. Bueno, al menos... Vale, no me pega. No me pega la torre. Es que no sé el rango que tiene este bicho. No sé el rango que tiene este bicho, la verdad. El rompemuro, pero... bueno, perdón, esto. La defensa. Vale. Y ahora voy a confiar. Vale, vamos a tirar por aquí unos barbaritos. Vale, ya rompió el muro. Eso es. Voy a tirar otros barbaritos por acá. Necesito que entre y me tumbe el ayuntamiento, sencillamente. Barbaritos para entretener el cañón. Ahí está, quiero simplemente... No, no te vayas hacia arriba, por favor. No te vayas hacia arriba, que te vas a morir y tardas luego muchísimo. No, no, ¿cómo no la voy a llevar Reina Arquera si tiene la misma inteligencia? No, por favor. Si tenías la defensa abajo, si solo tenías que darte la vuelta. Bueno, tomamos el ayuntamiento y ya está. Tomamos el ayuntamiento y ahí está, dejamos la misión con 2 estrellas. Listo, se guarda las 2 estrellas. Ahí está. 2 estrellitas y avanzamos, avanzamos. El problema va a ser que ahora se va a tardar un poquito más en curar. ¡Ah! Rabia. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuánto? ¿3 minutos? Vale, 3 minutitos. 3 minutos es poco. Saluditos, un abrazo enorme. Colchonazo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Balances solo para el modo competitivo, balances para el modo casual, que será complicado adaptarse a los diferentes balances. Claro, claro, o sea, yo creo que simplemente... O sea, realmente, vosotros como jugadores casuales, o sea, yo creo que no está nada mal. Quizá doble tornado no, pero otra trampa que revolucione el juego podría ser gracioso, eso sí. O sea, a mí el juego a modo casual me parece que está muy, muy bien. Uy, por cierto. Uf, necesito mucho, ¿eh? Quiero poner los strikers o... Ah, no.
No puedo mejorarlos. 450 para los brutos. Creo que voy a ponerle a los brutos. Pero necesito ahorrar. Necesito 30.000 más. Vale, se consiguen fácil, ¿eh? Y ponemos ahora a mejorar a los gorilas. Vale. Mira, ya estoy haciendo snipers. Ya vamos a poder utilizar las arqueras. Arqueros, más bien. Venga, vamos. No, me faltaban 2 minutos, ¿no? Me faltan 3 minutitos. A ver cómo es el modo. Voy a probarlo. Yo creo que el modo. El juego ahora mismo está bien balanceado. O sea, realmente para el jugador casual está divertido. El problema es, obviamente, a modo competitivo. A modo competitivo es un desastre. Interesante. Creo que nos lo podemos hacer, ¿eh? Creo que no lo podemos hacer. Vamos a tirar aquí la apertura. Vamos a tirar 1, 2, 3, 4. Vale. Quiero quitarme. El problema van a ser los morteros. Pero podemos entretener un mortero ahora soltando barbaritos. Por ejemplo, un bárbaro aquí, otro bárbaro aquí. Entretenemos el mortero. Eso es. Tiramos otro bárbaro aquí, otro bárbaro acá. Eso es. Vale. Quiero tirar la sniper. Vale, vamos a tirar 1, 2, 3, otro 2, 3. Vale. Yo creo que aguantan, de hecho. Y luego la sniper debería tener más rango, ¿no? Si me quito los cañones que hay en los lados, con la sniper creo que me puedo tumbar el ayuntamiento, ¿eh? De hecho, voy a tirar la sniper ya. Que no se vaya hacia el cañón, por favor, sniper. Vete al ayuntamiento. Ahí está la sniper llegando. Ya que la tenía entrenada, pues al menos la aprovechamos, ¿no? Es muy difícil tener contentos a todos los jugadores, tanto casual y competitivo. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso creo que sería interesante tener ese modo competitivo, para que los jugadores casuales puedan seguir disfrutando de Clash of Clans, con todos los eventos, etcétera, y el modo competitivo. De hecho, la gente del competitivo, aparte de pedirlo para guerras, lo pidió también, por ejemplo, para Liga Leyenda. Dijeron, oye, ¿no sería más interesante, por ejemplo, yo qué sé, a partir de 6.000 copas o 5.500, que se activase el modo competitivo? Como el modo tryhard, ¿sabéis a lo que me refiero? Modo tryhard. Y lo mismo, por ejemplo, para CWL. Hubo gente que estuvo diciendo, oye, ¿y si sencillamente metes, por ejemplo, en la CWL en el nivel más alto, ¿sabéis? En campeones 1, poner el modo tryhard. Una trampa que retuviera atrapada las trampas. A ver, la cosa es que ya tenemos la trampa de tornado, ¿no? En ese sentido. Ya terminó Kerry. Terminó hace una horita. Vamos a estar, nada, 20 minutitos más jugando un ratito y charlando. Que así aprovechamos también para hablar un ratito y lo dicho. Oye, creo que ya los puedo poner casi, ¿no? Me faltan 6.000 para poder mejorar los orangutanes. Vale. ¿Cómo tengo el cuarto? Ah, mira, podemos poner esto a mejorar, que tarda 15 minutos. Venga, vamos a mejorar el punto de reunión para tener más espacios en los campamentos. Y ahora me voy a poner a entrenar. Ahí está. Todos los barbaritos posibles. Algún rompemuro debería poner también. Que se me ha olvidado, pero bueno. Es lo que hay. Vale, ahí está. Modo jugador. Y vamos a atacar el laberinto este. Teniendo en cuenta rápidas que son las guerras, como una jaula, digo. Como una jaula que te simplemente ralentizase, ¿no? Que te entretuviese un poquito más. Uy, esta es un regalo. Esta base es un regalo. Vale, fenomenal. Vamos a probar las arqueras. A ver qué tal las arqueras. Creo que, o sea, los arqueros. Vale, genial. Los subí a nivel 4 y aguantan más de lo que esperaba. Lo que pasa es que atacan lentísimo. Es que no hacen nada de daño, ¿eh? No me gusta la animación que tienen, ¿no? O sea, creo que es de las peores animaciones que han sacado. O sea, me gusta mucho más. O sea, las animaciones, por ejemplo, de los jetpacks son increíbles. Las animaciones de cuando atacan estos. No tanto. Vale, pues ahora ponemos la reina que rompa el muro. No, ah, vale, sí, rompe el muro y ya está. Tomamos el ayuntamiento, vale, este no lo pasamos. Este nivel es fácil. Ganó Trife, perdón, ganó Navi, ya no sé ni qué digo. Una trampa de jaula para los héroes. Antes no estaban bien porque los héroes son la prioridad, pero Clash of Clans ahora están muy fuertes. Podría ser. Sí, porque subí a leyenda y está imposible, solo druidas, claro. Algo así podría ser interesante. Me quedé súper dormido y no llegué a Navi o Sustrike. Bueno, lo puedes ver repetido. Fue un muy buen partido. Fue una guerrita muy interesante. Ahora te las ves. Nueva torre de congelación. Hombre, la torre de congelación que tienen aquí en este juego mola, ¿eh? Está bastante bien aquí en Heroes of Mavia. Me gusta bastante.
O sea, tienen unas cosas también que podrían ser adaptables, la verdad. Vale, finalizamos. Oye, lo de que todo el dinero está en el ayuntamiento me parece increíble, ¿eh? O sea, no hace falta ni pasártelo, simplemente ir como... Bueno, menos mal que hay gente que ya ha jugado a esto y me está aconsejando. Porque, eso sí, antes que nada, vamos a poder mejorar. Estamos farmeando ni tan mal. Y eso que los primeros niveles son muy, muy fáciles y tienen pocos recursos. Vale, vamos a poner, son 20 horas, es casi un día. Pero esos gigantes realmente merecen la pena. Vale, misiones, venga. Aquí ya se supone que se empieza a complicar, ¿no? La misión 19, la 20, imagino que ya estará un poquito más difícil. Ah, bueno, pero claro, si me ponen el ayuntamiento así, yo encantado. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Lanzallamas! Estuvo ocupado, ¿quién ganó? Ganó Navi. Lanzallamas. A ver cómo es el lanzallamas. Todavía no me he enfrentado a esto, ¿eh? No sé cómo es esta defensa. Ya es más raro que en ese rango de copas jueguen casualmente. Claro, exacto, exacto. Está claro porque ya es gente que en esas copas ya es que está viciada. La mayoría de esas copas están en el competitivo. Claro, claro, totalmente, Lobato. O sea, si es que me parece una muy buena idea que si llegasen a implementar el modo competitivo, lo hiciesen tanto para guerras random, o sea, guerras normales, guerras amistosas, para poder jugar guerras de torneos, que lo metiesen por encima de las, no sé, 5.500, 6.000 copas, que ahí solo hay gente pura competitiva de copas. Y también para campeones unos. Es como una torre de hielo, pero daño en área. ¿Vale? ¿Puedo matarlo así? A ver qué daño tiene. Ah, bueno, tiene bastante rango, pero no pega mucho, ¿no? No pega mucho, ¿no? Lo que pasa es que la animación es un poco rara. La animación es un poco rara, ¿no? Porque no parece, por ejemplo, a los de la derecha no parecía que les estuviesen pegando. Bueno. Ah, lo malo ahora es que voy a tener que darme toda la vuelta con mi héroe. A no ser que los bárbaros me rompan aquí. No, ahí no quiero que rompan los bárbaros. No, no es buena idea. Venga, vamos a tirar aquí la heroína. Que rompe... No, se me va a ir. No, 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 soy estúpido. Ay, Dios, no. No, porque tenía que haber tirado la heroína desde arriba. No, para tumbar... Ahora se me va a ir hacia el almacén, efectivamente. No, por Dios, qué tonto soy. ¡Ah, qué rabia! Bueno, creo que la heroína sola debería ser capaz, ¿no? De tumbarme todo. ¡Qué rabia! Bueno, no sé cuánto pega, pero espero que no pegue mucho. Vale, voy a tirar más arqueritas por aquí para tumbar ese lanzallamas. Bueno, al menos ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo funciona esto. A ver hacia dónde van. Vale, van hacia atrás. Ok, bueno, este vamos a tener que hacer las tres estrellas. Ya lo siento. Bueno, no, en realidad no. No voy a esperar a hacer las tres estrellas. En el momento que tumben el ayuntamiento ya lo cancelamos. Eso es, que rompan la muralla y está... ¿Cuántas defensas hay de este tipo? No lo sé. Solo manqueando en otro juego. Tonto no, manco sí. ¿Qué tal, Kao? ¿Cómo estás? Gusto verte nuevo. Nada, vamos a estar 15 minutitos antes de finalizar. Quiero llegar a ver si, no sé, llegamos al nivel 25 o algo así. Hemos estado un ratito... Bueno, estamos hablando un poquito de cómo arreglar el competitivo, ¿verdad? Zolo, ¿cuándo está el clan? He puesto mil copitas, he puesto mil copas solo, así que si las tienes, puedes entrar. Bueno, ahora expulsamos a alguien igual. Teniendo en cuenta lo rápido... Ah, vale, esto era lo de antes. Ganó Navi al final. Estaba Kaori intentando de apostar por Drive, pero lo mufó. Zolo, ¿recuerdas cuando en Halloween nos metieron tropas en las chozas del constructor? No fue en Halloween. Fue en el quinto aniversario. ¡Wow! Eres OG, ¿eh, Raúl? Porque eso fue en el quinto aniversario de Clash of Clans y llevamos 11. O sea, hace 6 años. Fue muy divertido ese evento. Fue muy divertido. Me estoy dando para entrar, me está gustando el juego. Perfecto, Pelucho. Pues aquí te esperamos. Te esperamos 30 segunditos. Vamos, heroína. Vamos a poner por aquí. Reclutamos. Oye, las arqueritas, los arqueros estos, los marines, la verdad es que están viniendo bien, ¿eh? Menos mal que os estoy haciendo caso y me estáis aconsejando. Venga, los ponemos para acá. Eso sí, luego para atacar en farming normal va a ser más complicado. ¿Has creado clan en Mavia? Sí, sí, tenemos clan en Mavia. Eso es. Exacto, haciendo eso evitas dos problemas. Mantienes a tus jugadores casuales contentos, como hice Lobato por aquí, y sin afectarlos. Y tienes tu sistema competitivo a la altura del juego y sus jugadores. Problema resuelto. O sea, yo creo que es literalmente la única opción que me parece totalmente perfecta para complacer a todo el mundo. O sea, no se me ocurre nada mejor.
no se me ocurre nada, pero nada mejor. Oye, lo de que me pongan estas bases anti 3 estrellas, me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Vale, heroína por aquí, que va a sufrir un poquito. Bueno, tenemos que haber igual ahorrado. Vale, vamos a tirar por aquí. ¿Se me mueren de un golpe? Vale, no, aguantan, aguantan. Vamos, disparen, 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 disparen. Bueno, van a morir ahora ya. Lo que tengo que hacer es quitarme ese almacén ya. Bueno, no. Reina, eso es, menos mal. Menos mal que mi reina va a entrar y mis barbaritos se van por fuera, porque quiero tumbar el ayuntamiento y robar todos los recursos, que se farmean rapidito los recursos así. A ver qué decís por aquí. Poner un logo personalizado de esos God debería preocupar. Eso me parece también, ¿eh? Podría ser gracioso poner un logo personalizado tanto en tu cuenta como en el clan. Mola bastante. A ver qué decís. Hola, ¿cuándo un vídeo de cómo podrían arreglarse las ligas de guerra de clans? La única forma de solucionar ese problema es limitando la entrada de nivel. ¿Sabes qué pasa, Yudiel? Que es un tema que Supercell no ha querido nunca cambiar. O sea, que por mucho que se les dé ideas para equilibrar un poco más las guerras de clanes y demás, es un sistema que Supercell le gusta como está y que te fuerza a subir de ayuntamiento, sencillamente. Entonces, es un poco como una forma que tiene la empresa para incentivar, entre comillas, casi obligar a la gente que suba su ayuntamiento. O sea, es así. A ver qué decís. Quiero nuevos galardones del clan. Hay muchas cosas que no han tomado en cuenta en los galardones, como la capital. Cierto, cierto. Deberían poder dejar personalizar el escudo del clan, que es algo que hace años dejaban, pero ahora ya no. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Esto es el TH10? ¿Esto es el TH9 o el TH10? Ojo, ¿eh? Que aquí se complica un poquito más. Bueno, igual no tanto. Tengo 36. ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es un cañón. ¡Wow! Vale, lanzallamas. La heroína, tengo 40 de estos. Vale, me lo intento pasar o espero. A ver cuánto le queda a mi héroe. Porque con mi héroe creo que lo paso siguiendo. Ostras, ya se empieza a complicar, ¿eh? Le queda un minuto. Vale, voy un segundo al servicio, chicos. Vuelvo en 30 segundos. Ya vuelvo. Dale, estoy, chicos. Perdón, que necesitaba ir al servicio. Vale. ¿Dónde estábamos? Ah, vale. Vamos a atacar esto. A ver qué decís por aquí. ¿Quién ganó? Ganó Navi. No me dejen fallar los permisos. ¿Cómo se llama el clan? Así lo busco. Se llama Mufardos. Pero creo que no hay hueco ahora mismo. ¿Nunca has pensado en poder entrar con un botón dentro? ¿Cómo? ¿Nunca has pensado en una idea de poder entrar con un botón dentro del ayuntamiento donde puedas personalizar por dentro logros, obstáculos? Sería muy guay, pero ¿sabes qué pasa? O sea, esa idea sería maravillosa. Pero creo que no se puede a nivel de programación, sencillamente. Es un TH10, ¿no? Sí, ya veo. O sea, no se puede a nivel de programación porque pensad que, por ejemplo, Mavia es un juego que ha salido hace nada. Y fijaos que todo el tema de que sean todo grafismos en 3D les va a permitir hacer prácticamente lo que quieran. O sea, les va a permitir hacer muchísimas cosas. Y, sin embargo, el nuestro es complicado porque es un juego de 2012. Entonces hay muchas limitaciones que poco a poco van intentando mejorarlo, pero todo eso creo que igual necesitaría algo un poco más, la verdad.
Podrías poner el escudo del clan de cualquier color y firma, nos hacemos... Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Vale, a ver. ¿Qué hacemos por aquí? Vale, pues en primer lugar vamos a intentar... Uf, no, no, no es buena idea este, esta incursión. De inicio no es buena idea. Vale, ok. Calma, calma. Las arqueras se han ido hacia la derecha. Bueno, los arqueros, vale, primero. Vamos a matar primero a esta heroína, que va a ser lo fundamental, vale. No me llega nada desde aquí, vamos a tirar. Yo creo que con 25 bárbaros la bajamos, sí, ¿no? Vale, ahora tiramos por aquí esto. Tiramos por aquí, no, no te vayas. No te vayas, héroe, vale. Rápido, arqueritas y arqueritas también por aquí. Arqueros, más bien, para eliminar eso. Eso es, eso es. Quiero intentar que, buah, ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho mi reina. Bueno, uy, no tengo rompemuros. Bueno, no pasa nada, creo que debería aguantar. Va, ah, bueno, no, da igual, ya está. Tiro, si no entra la reina, si no entra la reina, tiro arqueras. O sea, tiro arqueros de estos, me tiro marines, y que vayan directamente hacia el ayuntamiento y ya está. Es que quiero robar el ayuntamiento y listo, chicos. Siempre dices pelucho y soy peluch o peluca. Ah, bueno, claro. Es que como tienes un cero detrás de tu nombre, eso es. Peluch, eso es. Es increíble pensar que ya tiene... Ah, mira, se pone a romper, eso es. Que ya tienen diseño de TH y defensa hasta TH. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que, o sea, simplemente están esperando aquí en Heroes of Mavia a sacar nueva actualización. De hecho, en la próxima se supone que iban a meter... O bueno, no sé si esto es 100% confirmado, ¿eh? Igual estoy hablando de más. Pero quieren meter guerras de clanes, que creo que es importante. Quieren meter torneos competitivos, con premios ya en dinero económico. O sea, que quieren hacer una inversión bastante grande en este aspecto, sin duda. A ver, Kaori siempre se va a burlar de cómo ataco. Siempre me llamará guapo, pero luego me llamará manco al mismo tiempo. Entonces, es algo que ya estoy acostumbrado. Oye, que no me da tiempo, ¿eh? Vamos a tirar algunas arqueras más de estas. Bueno, sí, sí me daba tiempo. Es que me asusté porque de repente el TH10 este, no sé qué cantidad de salud o de puntos de vida tiene, pero madre mía, lo que le está costando conseguir la estrella. Vale, ahí está. ¿Nivel qué? ¿En qué nivel estamos? Nivel 20, creo que nivel 20, ¿no? Nivel 20, puede ser nivel 20. Puede ser nivel 20. Ah, no, nivel 22. Ah, bueno, espérate, vamos a ver cómo es. Y vamos a hacer un último ataque en este nivel antes de dejarlo. Sí, sí. Ni tan mal en verdad, oye. Ni tan mal en verdad, oye. Vale, ta, 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 ta. 3 minutos, vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es, antes que nada. Wow, si en la misión 22. Bueno, vamos a ver cuántas misiones quedan, porque no sé cuántas me faltan, o sea, nos hemos pasado unas cuantas. Ah, bueno, y esto es otro ayuntamiento. Este, imagino que será por debajo o por delante. O sea, el otro era el 10, ¿esto qué es? El 9. Buscando los trofeos tuyos, ya te que sí tan alcanzo, que grande Eric. Esto es otro nivel. ¿Esto es el 9 o el 10? Soy TH5. Bueno, no te preocupes, yo soy TH6. ¡Hey, Coco! ¡Hey, how are you? Nice to see you again. Está Coco por aquí en el chat. Debajo, ¿es un 9 o un 8? Oye, es un 9 o un 8, pero al que le podemos... Le podemos planear solo con arqueros, ¿no? A ver, tengo 8, no son muchos arqueros, pero... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tumbar esto por aquí. Vamos a tumbar esto por acá. Soltamos uno en un lado de distracción, tiramos estos por acá, tiramos uno por aquí y tiramos otro por acá, y con esto ya estaría. Y ahora, en principio, pues mira, este... ¡Wow! Tienen aquí un... ¿Qué? Fijaos, este es la mina de oro de nivel 10. Oye, te dan como mini easter eggs, ¿no? Mini pistas de lo que van a meter en el juego, aunque todavía no está... Ah, bueno, pues al final los bárbaros, más que de sobra... Bueno, me he sobrado con los bárbaros, no eran necesarios ni tantos. Perfecto, y lo de que los almacenes estén de adorno me parece fenomenal. O sea, solo tomando el ayuntamiento ya robas todos los recursos. Y ahora ya empieza a haber cantidad de recursos importante. Oye, mira, ya que estoy hago las dos estrellas, ¿no? Ahí está. Vale, pues sí, sí, señor, sí, señor. Bastante chula la mina, la verdad. Lee lo que puso lo Coco. Ok, ¿qué puso? Rate the game. Oh. Ok. Hmm.
It's difficult because this is a collab. I don't know how to pronounce this, but it's a collab. It's a collaboration. Sorry for my English level, Coco. I can rate the game properly because this is a collab. But it's like Clash of Clans 8 years ago, more or less. So yeah, I think this game will be great, but nowadays is like Clash of Clans 6 years ago, more or less. Sí, estamos por aquí en las dos, chicos. Estamos en las dos. Bueno, la cuestión sobre todo es que tampoco voy a poner a decir muchas más cosas. Tiene potencial, tiene potencial. Debe ser el 9, sí, debería ser el 9. Venga, vamos a hacer un último ataque. Vamos a hacer un último ataque, chicos. Vamos a hacer un último ataque. Vamos a hacer un último ataque, que tenemos aquí la heroína ya lista. Ahí está. acento español, intentándolo. Vale, este es el TH9. Es el TH9 de vuelta. Oye, pues estos niveles están más fáciles. Este nivel está guapo, Me gusta el diseño de esta torre. Me gusta el diseño de esta torre. Uy, este está guapísimo. Vaya, qué chulo este diseño. Me gusta mucho el diseño de la mina, Me gusta muchísimo el diseño de esa mina. Creo que es de los diseños más bonitos, Como super clean, super limpio, en blanco. Aquí hay otro, fijaos, ese recolector. Bastante guay. Ah, bueno, y esto. Mirad el nuevo nivel que hay por ahí. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, son de nivel 10, claro, claro. Son de nivel 10, son de nivel 10. Pero también os digo, creo que lo podemos barrer, Bueno, no sé si barrer, pero... Vale, vamos a intentar hacer una cosa. Creo que lo podemos ganar. Vale, esto es un... Uf, a ver, no sé yo, Tendría que eliminar esto primero. Vale, vamos a tirar 1, 2, 3. Tengo que tirar como un montón por aquí para que los arqueros, por favor, los arqueros me tu... No... Buah, ¿qué voy a hacer? Si no le hago ni cosquillas, chicos. Si no le voy a hacer ni cosquillas. Creo que... Dios, el mortero. El mortero... Pinta complicado. Pero no te vayas al mortero, amiga. No, no te vayas al mortero, Dios mío. Pero ¿cómo pues? No, no vayas a ese pedazo de mortero, no. Al mortero no. Bueno, oye, igual bien. Si ahora rompe la muralla, bueno, se va a poner a girar, ¿no? Vamos a ver qué hace la reina arquera. Bueno, la reina arquera, digo, la heroína. Ahí está. Ahí está. La paleta de colores está muy chula, Me gusta muchísimo el nivel. Tengo ganas de verlo a ese nivel, la verdad, Fijaos los antihéroes de color blanco. Es muy bonito ese nivel. Sobre todo, ya os digo, me ha encantado esto, ¿Le puedes hacer rey a tu hermano y hacerlo cuando cierres aquí? Claro, claro, a ver, estamos poquitas personas, pero le hacemos un raideíto a Splice y vamos a ir cerrando ahora en breves. O sea que le hacemos un raid ahora, claro, que acaba de empezar. Sí, venga, vamos a hacerle un raideíto que acaba de iniciar. Me encanta este color, O sea, me encanta este nivel. Es precioso el color blanco. O sea, me flipa muchísimo. O sea, me gusta más que cualquier otro nivel de los que hay en el juego. O sea, no sé si es el 10. Imagino que sí, pero es súper, súper, súper bonito. Súper bonito. Sí. Yo la llamo de luchadora. Yo todo el rato está muy clean, es muy bonito. Muy, muy, muy chulo. Sí, sí, yo también la llamo luchadora, Yo también la llamo luchadora, la verdad. Ahí está. Venga, robamos los recursos. Pues ahí lo tenemos, gente. Sí, señor. Al final, con la heroína y las arqueritas, los arqueros y los bárbaros, como habéis dicho, se consigue fácil. Se consigue fácil, la verdad que sí. Se consigue facilito. Bueno, pues, oye, mira, 40.000. Ya no vamos a pasarnos más. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Así el próximo día seguimos avanzando niveles. Pero es que solo por curiosidad. Ya solo quiero ver el nivel. ¡Wow! Este nivel es precioso, Me gusta, o sea, el cambio gráfico me parece enorme, Me parece enorme el cambio gráfico. Entre los azules, que bueno, no es tan mal. Esto no sé qué es. Ah, esto es la torre de sniper.
Lo de la salida de los héroes se hubiese solucionado muy fácil. Que a 5 niveles que te pudieran minerales. Sí, sí, eso total. Eso lo hablamos, me acuerdo, en un vídeo, Yudiel. Y totalmente. Vale, es la torre de sniper. No está mal, no está mal, no está mal. La mina de... el extractor de petróleo me encanta. ¿Esto qué es? La fábrica de aeronaves me gusta mucho. El diseño del ayuntamiento, más o menos, no me gusta tanto. Pero los blancos, o sea, porque le falta blanco, creo. No sé, me parece muy, 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 muy guay. Oye, bueno, espérate, sí, hombre, si me lo regalan. Este diseño me encanta. O sea, el diseño me parece estéticamente, me parece muy bonito. Muy, muy bonito. Ya os digo, si me van a regalar 40.000 de recursos, no voy a decir yo que no. La verdad. Porque si me ponen al alcance de 32 marines lo que viene siendo el ayuntamiento. Bueno, espérate, que no sé yo si 32 marines van a ser suficientes, ¿eh? 32 marines, ahí está, disparando el ayuntamiento. Y con esto vamos a cerrar el directo. ¿Creéis que lo hacen o no? ¿Se lo bajan o no? Porque este cacharro tiene más vida que yo que sé. Madre mía, bueno, y esto de dos tiros mata, ¿no? El sniper mata de dos tiros. Sí, sí, se lo bajan, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, totalmente, Eric. Yo creo, ya os digo, que creo que tienen que corregir muchas cosas. O sea, tiene bastante potencial. O sea, creo que tiene bastante potencial, siendo sinceros. Creo que tienen que corregir muchas cosas. Lo hablamos el otro día con Koji. Creo que hay errores, que bugs, sobre todo a nivel de inteligencia artificial, que lo tienen que corregir lo primero. Pero creo que tiene potencial si se ponen en serio con ello. Oye, no voy a hacer ningún ataque más, solo que yo qué sé, es que me ha gustado el diseño y lo estoy chequeando. A ver si aparecen cosas nuevas. Uf, esto es nuevo también. Ah, no, es el mortero de nivel máximo. Está bonito, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esta defensa? ¿Qué es esta defensa, chicos? Ah, el lanzallamas. Vale, el laboratorio blanco también es bonito. Pero creo que este es de un nivel antes. Bueno, da igual, que al final me entretengo. Lo dejamos para el próximo día, chicos. Próximo día hacemos otro directito y seguimos subiendo bastante, la verdad, ¿eh? ¿Queremos ver a Team Queso? Sí, veremos a Team Queso. Ya sabéis que hoy al final no pudieron jugar. O sea, pues jugaron y ganaron, pero se solapó con la final. Así que los veremos, no sé, próximamente, en los próximos días los vamos a ver sin problema. Vamos a poner, antes de despedir el vídeo, vamos a construir nuestro primer... Vamos a poner la torre. Vamos a poner la segunda torre. Aunque creo que antes, para que no me roben los recursos que nos conocemos, vamos a quitar esto. Seleccionamos 260.000. Venga, de una. Ahí está, mejorado los muros, facilito. Y ahora sí, ponemos la torre, que son 15.000, que es un regalo. Ahí está. Y listo, señores, pues nada. TH6, caminito de TH7. Muchachos, lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Nada, gracias de corazón a todos por quedaros. Gracias a todos los que estamos aquí. Hemos estado 200, 300 personitas jugando chill a Heroes of Mavia. Yo desde aquí agradeceros el apoyo que me dais siempre. Gracias de corazón a toda la gente que lleva desde el inicio. O sea, hemos estado 1.900 personas viendo la final. Es una locura. O sea, es Clash of Clans de hace 6 años en el competitivo, o sea, me parece increíble. Sobre todo porque entiendo que la situación del juego no es buena. Hay mucha gente quejándose, y con razón, muchos profesionales, de que el juego está aburrido, de que hay que hacer cambios. Totalmente de acuerdo, hay que hacer cambios. Y que aún así, sin ser el mejor de meta del mundo, sin ser el nivel más competitivo como TH15, que hayamos estado 1.900 personas hoy, me parece una verdadera locura. O sea que gracias de corazón a todos, muchachos, por haber estado en el día de hoy. Así que nada, gente, lo dicho, tened una bonita tarde, bonita noche si nos veis desde España, obviamente. Mañana no sé qué guerras hay, os iré avisando, pero bueno, pues a ver si podemos cuadrar alguna guerrita de Team Queso, si vemos guerritas de Rigo Torres, si hay guerritas de Navi, de los que sean. Así que nada, chicos, un abrazo enorme. Si os quiere, chicos, mañana nos vemos en el siguiente vídeo y directo con mucho más Clash of Clans. Chao, chao, gente, hasta mañana.